Thank you.
Wow. ¿Cuánto tiempo, ¿Cuánto tiempo? Hace un año que no abríamos. Se me escucha bien, ¿verdad? Espérate que tengo la cámara hasta sucito. Espérate. Que estoy aquí quitando, limpiando el polvo del escenario. Estaban las cosas ahí un poquito mal puestas. Y estaba la cosa mal. Creo que ya me escucháis bien, ¿verdad? Que está la lente un poquito sucia, hombre. Hay que limpiarla un poquito, que está mal. Un poquito por encima. A ver, espérate. Espérate, churrita. A ver. Ahí se enfoca. Hombre, ya estamos aquí. Gentecita, ¿qué tal estáis? Muy buenas noches, bienvenidísimos al streaming. Aquí estamos una vez más en Virtual Nights. Que no iba a decir, después de casi... Creo que son 10 meses. De hecho, me ha dado un bajón muy grande porque creí que era que hacía menos tiempo que habíamos hecho un programa de Virtual Nights. Pero el último programa que hicimos fue al inicio del año 2023, que fue este año. Y el anterior fue mi cumpleaños, es decir, se subió el día 13 de noviembre. O sea, yo lo hice el 12 por ahí, que supongo que es cuando fue mi cumpleaños. Digo yo que caería en domingo, en sábado, el fin de semana de mi cumpleaños cayó, ¿vale? Y fíjate, hace nada fue mi cumpleaños, hace una semana prácticamente. Y ahora por fin he vuelto de nuevo a traer aquí las Virtual Nights después de tantísimo tiempo. Gente, muy buenas tardes a todos, buenas noches, bienvenidos al stream. Supongo que para mucha gente, bueno, para algunos de vosotros, esto será nuevo. No entiendo, ¿vale? Otros no, ya sois veteranos del canal y sabéis cómo iban este tipo de programas, ¿vale? Esto es como, por así decirlo, para la gente nueva. Un chat chatting que hacíamos, antiguamente se hacía semanal este programa. Y luego empezó a hacer cada dos semanas y luego llega un momento en que paramos. Solemos parar cuando hace mucha calor, ¿vale? Cuando llega la época de verano, solemos parar un poquito lo que es los streaming de VR porque hace mucha calor y no se puede estar con esto puesto, ¿vale? Que hace un montón de calor. A ver, paso por aquí ahora a leer a la gente, ¿vale? Luego vamos a comentar en el futuro de este programa porque ya veremos si lo hacemos dos semanas o un mes. De hecho, yo estoy pensando en hacerlo más o menos en un mes.
Ay, ¿qué ha pasado? ¿Ya? Loco, pero espérate. A ver. ¿Dónde estamos? ¿Dónde está la cámara? Jason. Encárguese usted, que no puedo. ¿Qué ha pasado? ¡Eh, Chiequita! ¡Chiequita! Muchísimas gracias por la raicita. Bienvenidísimos todos al streaming. Welcome, gente. Aquí estamos una vez más en las Virtual Nights, como todos los tiempos que hemos estado siempre aquí, desde que empezó en mi canal. Esto siempre ha sido una seña de identidad del canal, de aquí de Neko Dani. Muchas gracias a todos por estar por aquí. Gracias, Chieco, por la raicita. Bienvenidos todos al streaming. Welcome. Gente, los domingos de Virtual Nights suelen ser domingos de tranquilidad, de relajación, de tómense su Coca-Colita, sus patatas. Vamos a estar viendo siempre el chat, ¿vale? Aquí donde vosotros más protagonismo tenéis, porque es cuando más tiempo podéis comentar, coméntame cosas, porque prácticamente no hay juego. Ya puede que vayamos luego a otro mapa, lo que sea, para jugar a algo. Pero ahora estamos de relax, de ya chatting, que hacía muchísimo tiempo que no comentábamos las cosas y que no entonamos aquí un poquito de feeling con la comunidad, ¿no? A ver, leo por aquí, ¿vale? El chat. A ver, si me acuerdo cómo podía yo hacer scroll aquí, porque esa es otra. Segundo, ¿eh? A ver, Leo, ¿se me ve aunque esté leyendo el chat? Ah, se ve, de puta madre. A ver, miro, ¿eh? Muy buenas noches, Yangu, bienvenido al streaming, welcome. Aquí está aquí también Terra, Terra, hello también, muy buenas noches, ¿qué tal estamos? Y por aquí, Jonsito, Jonsito, ¿qué haces ahí? Jason, apúntese, hombre, que ya que estamos aquí, ya todo perfecto. Buenas noches por aquí, también Jason, Devancito también, Devancito, buenas noches también, bienvenidísima al streaming, ¿qué tal estamos? Hello, hello. Rina también por aquí, guapísima, muy buenas noches, welcome. Bienvenidísima también al streaming, sigo por aquí leyendo. Seasonal, ¿qué pasó? Yo creo que para Seasonal puede ser una de las sus primeras Virtual Nights, me parece. Tanto de Seasonal como de Umbra, que son nuevos, y también de Rina. Green también por aquí, muy buenas noches, welcome, bienvenidísima al streaming, ¿qué tal estamos? Aquí por aquí, mira, diciendo qué recuerdos, qué mapas, qué de charlas, exactamente. Este era un sitio, era un... Bueno, y lo sigue siendo. Es un programa muy mítico de mi canal, que lo creamos en la época de la pandemia, este programa. Luego hablaremos un poco del programa en sí, en general. Pero aquí ha habido mucha gente. A ver, por aquí, Terra, Chie, gracias por el recito. Por aquí en Sugu, Sugu. También por aquí, buenas noches. ¿Qué tal estamos? Sigo por aquí leyendo. A ver, Terra... ¡Ay, qué ha pasado! ¿Qué ha pasado? Espérate, espérate. Hay muchas cosas aquí puestas. No queremos relax. Queremos caos y fiesta y celebrarte, quieras o no. No, hombre, que ya es mi cumpleaños pasado, ya estamos bien. Pero mira, ya estamos con Virtual Nights a petición popular, ¿eh? Porque yo tenía pensado jugar al... O al Robocop, seguí el Robocop o seguí el otro, pero dije... Coño, ya os prometí que quería hacer yo Virtual Nights, porque hacía tiempo que no las hacíamos. Quería otra vez volver por aquí por el canal con este formato. Y aquí estamos, mira, aquí está el sofá, como siempre ha estado. Todo sigue aquí, todo continúa aquí, nadie se ha movido, ¿vale? Un poco todo más de polvo, pero ya está todo limpio. Ya está todo limpito. Está todo listo, calicho. A ver, de hecho, me voy a intentar sentar por aquí. A ver si puedo. Vale. A ver. Para sentarme por aquí, me puedo colocar aquí así. Tío, la mesa. ¿Y yo qué pasa? ¿Cuánta pasta tenía usted de hoy? No me has entendido. Que esto no depende de ti, Neko. ¿Cómo que no? Es mi programa. Es mi programa. Es mío. No puede usted obligarme. Es mi programa. A ver, leo por aquí. Muchas gracias por los vitazos, Chie. Ya está, no demás, Chie. ¿Qué yo? ¿Qué pasa hoy? Ah, coño, no sé qué. Seguro. ¡Seguro! ¡Sugu, muchas gracias por la suscripción! ¡Suguruk se ha suscrito! ¡Buenas noches! Muy buenas noches, Sugu. ¿Qué tal estamos? Bienvenidos al streaming también, que estamos aquí ya preparando las cosas del hecho. A ver si me acuerdo cómo iba lo de... ¿Qué yo? ¿Qué pasa aquí hoy? ¡Patatita! ¡Gracias para la su! Es patata, ¿no? No, espérate, espérate. Nito, Nito, aquí. ¿Qué pasa aquí, Quillo? Espérate. ¿Nito? ¿Cómo que Nito? ¿Nito? ¿Ha sido Nito? Rotolo Games se ha suscrito. ¿Cómo que Rotolo? Countess barra baja patata gifted a tier 1 sub tu Rotolo Games. Ha sido patatita, muchas gracias por la su. Thank you so very much por la su regaladita. ¿Y aquí por qué pone que Nito está regalando una suscripción a la comunidad? ¿Esto qué es? Nito ya, coño. ¿Por qué pone que está Nito? Que yo, se me ha bugueado esto. Está todo loco de cosas. No veo nada. ¿Qué está pasando? ¿Esto qué es? Mira el tren del high y todo. Lo estoy viendo ahora. Ay, muchísimas gracias, gente. En serio, thank you so very much. Muchísimas gracias a todos por las suscripciones. No me esperaba yo esto para nada ahora, ¿eh? Que no tenía esto yo... Se ha suscrito. Estoy sudando. Nito, no. LM. Nito, muchas gracias por las suscripciones. Que yo, ¿qué hacéis? ¿Esto qué es?
Mira, Zorda también le ha dado follow. Zorda también, muchas gracias por el follow, buenísimo de streaming, que no me esperaba yo esto. Ay, espérate. Pero que yo... Que es que no puedo leer cuánta gente hay, que no puedo la... Ahora se me va a pasar alguno que no lea. Que no, que... Bueno, espérate, va, Trender High, no, esto no es. Conte Patata regalado, vale. Patata, muchas gracias. 357 Checo, se ha suscrito. Checo, gracias también por los beats, muchas gracias por los beats, Nito. Gracias por la suscripción regalada. El Trender High, no. Django aquí ha vuelto a suscribir. Django, muchísimas gracias también por la suscripción. Django, thank you so very much también, muchísimas gracias. También tenemos por aquí a Zorda, muchas gracias Zorda por el follow, viviré sobre el streaming, hello. Que estamos... No es mi cumple, pero fue hace una semana y está la gente muy loca. El más bonito, el más bonito. Ay, Dios mío. Muchas gracias también, Zorda, por el follow. Chiquita, ya está, no tiene más vida, está sin dinero. Checo, muchísimas gracias también por toda la sorpresa que me ha dado hoy con esto. Y por los vi, por la suscripción y por todo lo que está haciendo. Thank you so very much. Gracias a todos. Pero, a ver, espérate, que leo por aquí. No, pero Zunguru, no. Tío, el tren va por el nivel 2. Muchas gracias, Zunguru, por la suscripción. Tómalo, dice. Muchas gracias, por la suscripción. Ya está bien. Está todo bien. Terra, yo creo que está bien. Se ha suscrito. Que parece que va a venir el... Suburuk gifted a tier 1 sub to Terra Drey. El secreto. Hostia, Terra Drey, tío. Terra, te tocó tier 1, Terra. Chieco, ya, no. Hostia, Lisma la ha tocado. Muchísimas gracias por la suscripción regalada a Chie también. Thank you a Suguru, a Chieco, a todo lo que esté quedando suscripciones. Por Dios, que no me esperaba eso. Que esto es un programa normal y corriente de Virtual Night que hacía un año que no lo hacía. ¿Qué es hecho? Aquí muchas cosas, ¿eh? Isma Trigo se ha suscrito. Mira, Isma. Barra toca baja, Isma. Minaoka, gifted a ti. Isma, ole, te tocó. They have given 3 nivel 2, Zorda, cola. The channel. Y yo que el chat es imposible leerlo, ¿vale? O sea, ¿qué ha pasado ahora? Ya hizo, a Bachito. Ya hizo, muchas gracias por la sub regalada. Thank you so very much. Muchísimas gracias, ya está, ya no, se acabó el dinero, menos regalar, más entrar, Jason, ven para adentro, que estoy subando, Jason, por tu madre, que estoy subando, a ver, espérate, mira qué bonito el Neko, entonces quiere poner a Chía, muchísimas gracias a todos, no esperaba esto, de verdad, es que, otra vez, Subu, no, que tú ya das mucha, Subu, muchísimas gracias por las suscripciones que estáis dando, tío, ya está, no hace falta, si yo estoy aquí todos los días, si yo hago aquí más hora que nadie en Twitch, cojones, hago más hora que el Choca y todo. Yo estoy aquí todos los días metido, si no hace falta que os suscribáis todos a la vez. Thank you so very much por las suscripciones. Ya está. Yo nivel 3 ya, ya está. Se ha suscrito. Hostia, Alumbra la ha tocado. Alumbra, tío. El pobre Umbra que no. They have given 8 gift subs. 8 ya, pues ya está. Suficiente. 8 ya demasiado. Muchas gracias a todos por las suscripciones regaladas. Muchísimas gracias a todos por suscribiros. Muchas gracias a todos por la raid. También por los vitazos. Thank you so very much a todos, gente. Sin vosotros esto no sería posible. De hecho, no tenía pensado hacer las virtual, pero como la gente me lo estaba pidiendo y yo ya avisé que quería hacerlo, digo, coño, o lo hago ya o no lo hago, ¿sabes? A ver, me gustaría volver a traer otra vez las virtual, ¿vale? No como antes, que eran cada semana, porque creo que es muy agotador tanto para mí como para la gente que viene, sino hacerlo una vez al mes, este tipo de programas, ¿vale? De estar aquí con la gente charlando, comentando cositas, que han pasado muchas cosas, ya sea en videojuegos, ya sea en política, ya sea en noticias, ha pasado un montón de cosas para poder comentarlas aquí, así que mira... Qué buena oportunidad, como hoy, para estar tranquilo sentado con la gente, porque esto no dura mucho tiempo, esto dura hasta las 2, ¿vale? Porque es cuando se apaga la batería. Y estamos aquí con todo el mundo charlando, que hacía muchísimo tiempo que no ya hacemos que un yasapi. Como no me toca la ruleta, es algo. ¿Y quién es el invitado esta noche en Neko Show? Terra, te tocó algo. El invitado no, son cualquiera, el cliente por aquí, esto está siempre abierto, ¿vale? A ver, por aquí, muchas gracias a todos, gente, nivel 3 de tren. Thank you so very much, que hacía tiempo que yo no veía un tren. Muchas gracias a todos por la suscripción, en serio, thank you so very much, ¿eh? Que de hecho, mira, os iba a poner lo de la cámara, que es que ni me acuerdo de cómo iban las cámaras, ¿vale? Tengo aquí el panel de control, espérate, a ver si puedo poner y enfocar la cámara 2, que es la que siempre, no, la cámara 1, que es la que siempre usábamos nosotros para poder ver las cosas, ¿vale? Mira, te pones aquí, le das a cámara, ¿dónde está la de cámara, tío? Filtro, lente, cámara mode, pins... Ahora se llama Pins. Esta era la cámara 1, ¿vale? Y esta es la cámara 3, que está más lejos. Y esta es la cámara 2, que es un poquito más close-up. Yo creo que esta se ve un poquito mejor, ¿no? Para cuando la gente vaya entrando. Me voy a sentar aquí, donde siempre me he sentado. Donde siempre nos hemos sentado todos los años. ¡Ay! El sofá. Dios mío, qué alegría. Aquí mi sofá tranquilito. Aquí os puedo valer mejor, ¿vale? Qué tiempo que no me sentaba yo aquí en mi sofá estrella. Me pone así, como siempre me ponía.
Aquí se está súper cómodo. A ver, miro chat, ¿vale? Un segundito. Ahí las cosas, gracias, Hugo. Mira, Umbra, te ha tocado, Umbra. Felicidades, tío. ¿Qué tal estamos? Umbra, este creo que es tu primer Virtual Night, ¿no? Por aquí, ¿no? Probablemente viene así sonar Zorda, también por aquí. Muchas gracias, Zorda, por el follow, en serio. Estamos todos aquí ready. Pues nada, estaba comentando esto, que antiguamente... Mira, ya me están invitando. ¿Esto qué es? Ay, la madre que os parió. Mira el nombre del mapa. Y yo, esto parece que me van a sabotear hoy el programa, ¿eh? Y yo como un carajote poniendo las cámaras aquí hoy, ¿sabes? ¿Me tomo aquí para allá o qué? Es que me están invitando a un sitio que no tengo yo preparado. Tengo todas las cámaras listas y al final topa nada, ¿sabes? Dani, soy virgen en esto. A ver, espérate, que me han invitado a algo, gente. No sé a qué me han invitado, no sé. Hoy el programa está un poco loco, ¿vale? A ver, espérate, me levanto y acepto a dónde vamos ahí. A ver, que me quieren llevar a un sitio. Me han invitado... De hecho, ha sido Jason el que me ha invitado. Esto. Vale, le doy. ¿A dónde vamos? Ay, Dios mío. Está cargando el mapa, gente. Espérense. Esto no estaba previsto, ¿eh? Estas son cosas que pasan en el directo. Para variar. Y al mapa. A Viverdi tuyo, tío. Ay, Dios mío. Me todo el mundo quiera hacer invitarme aquí. ¿Qué fue la semana pasada? ¿Qué ya lo hicimos? Jugamos por Robocop. Mira. Hostia, mira, macho, esto también. Ay, Dios mío. Espérate que no lo ven, que no lo ve la gente. Espera, espera. Ahora. Mira, aquí se ven todos. Sí, muchísimas gracias a todos. Mira, me están aquí dando el cumpleaños. Creo que se escucha bien, ¿no? ¡Hombre, Jasoncito! No me esperaba yo esto para nada. ¡Ay, que se la ha roto! ¡Se la ha roto! ¡Se la rompió! ¡Nitosito! ¡Nitosito! ¡Muchas gracias a todos! Que no me esperaba yo esto. Ahora. Mira, Bacho, ¿te me has muerto? ¡Bacho! ¿Qué te pasó? ¡Tómalo! ¡Me ahogué! ¡Bachito, no! Ya, pobre Bachito. Pero mira, así queda más creíble, así queda más creíble. Ah, bueno, ahí está mejor. Ahí está en plan... Ay, espera. ¿Pero que está en VR? ¡Ah, que está en VR! No, a ver. ¿Qué? ¿No? Ah, no, es que le he visto mover las manos y todo. Digo yo, bestia, se le ha quedado. Ahora. ¿Qué le pasa? Mira. Se ha quedado flotando. Quieto, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué hago? Estoy quieto. Oh, Dios. ¿Lo has visto, no? No es el gorrito, no lo veo. Me han puesto un gorrito, gente, la cabeza. Quieto. Estoy quieto. Ahí. Mira. Perfecto. ¿Qué hago? Yo no me veo, ¿eh? Mira, actívate el espejo. ¿Qué va el espejo? Aquí. ¡Ay! Me han puesto un gorrito. Quieto. No me muevo. Quieto. ¿Y yo qué le pasa al tracker? ¿Esto qué es? Muchas tetas. No, tetas no. Ay, ahora está puesto. Olé. ¿Por qué se mueve tanto el tracker del medio? Yo no estoy tocando nada. Mira, me va pegando salto todo el rato. Oh, thank you. Mira, más gente me han puesto aquí el gorrito de Navidad y todo. El gorrito de cumpleaños. Parecemos todos aquí. Oh, mira, confeti también. Oh, thank you. No me esperaba yo esto, gente. Mira, está aquí también Jason. Mira, el subgurú dice que se marea. El subgurú. Me está mareando, dice. Qué guay, no me esperaba yo esto. Muchísimas gracias a todos, en serio. Thank you so very much. Mira, ni tosito con el gorro, qué guay. Ay, qué chupi. Toma, Daniel. Boca a boca. Oh. A ver. Sopla las velas. Ay, qué guay. Ah, mira, me han puesto ahí también. Sopla las velas. ¿Cómo soplo las velas? ¿Esto cómo va? Soplando. ¿Cómo que sopla? ¿Tú crees que esto tiene sensores, Gone? ¿Cómo soplo las velas? Que sopla la vela. Pero se apaga la vela, Jason. Bueno, te imaginas que se apaga. No tiene sensores. A ver, ¿cómo hacen champán? ¡Hola! ¡Las copas! ¡Hola! Parece que gana un Gran Prix, cojones. ¡Hola! ¡Hola! Mira, crueldad, la vela la sopla como si te hubiese soplado. ¡Chaneco, crueldad! ¡Muy buenas noches también! ¡Venís sobre el streaming!
¡Ay, por Dios! ¡Qué de cosa! Mira, coño, qué guapo, ¿no? A ver, parece un volcán. Mira. ¡Qué guay! Mira qué chulo. ¡Ah! Toma, feliz de Dani. Oh, thank you. Mira qué guay. Me dan ramitas de flores también. Pues tenía todo esto aquí preparado, vosotros, ¿sabes? Pero que yo que no hacía falta, que ya estaba todo eso ya. Yo estoy aquí con la gente. Y demás. Y estuvimos ahí de casondeo. Yo creí que esta que tenía el vaso puesto al VR, no porque te la devolvió, ¿no? Cóctel, la nieve. ¿Esto qué? Cóctel de gamba. Qué rico. Qué bien se ve los mapas ahora, ¿eh? Han mejorado, ¿eh? Y el rendimiento me está mejor. Está muy bien. ¿Qué te han regalado, Dani, de Seasonal? Bueno, me he regalado yo, Seasonal, me he regalado... Bueno, porque yo es que yo también me quería hacer un regalo. Me he regalado las zapatillas estas que son como de perro, ¿sabes? Para que tenga los pies calentitos, que siempre tengo mucho frío en los pies. ¡Ay, qué chulo esto! ¡Ay, qué guay! ¡Es un gato! Pues me regalé unas zapatillas de esas para mí. Y también me he regalado la Mi Band 8. La Mi Band 8 está muy chula. ¡Ay, qué guay el gato, ¿no? ¿A dónde va el gato? Ven. ¿Dónde vamos? ¿Dónde voy? ¿Dónde está la gente? Mira el bacho, tío. ¿Esto qué es? Pon el volumen al máximo. Ya. Pero tengo quitado el world. No, ponlo. Pon el world. Segundo, a ver. Van a poner algo en la tele. World puesto. ¿Ya te ha puesto el World? Hora de mover ese culito. Te lo ordena Crueldad Universal. Ay, Crueldad, pues si pones música, bailamos todo. Pero espérate, que la gente se marea. Pongo las cámaras, que esto es... Uy, coño, la cámara un poquito más cerca y no me come. Espérate, que así os vaya a merar menos. Digo yo, espérate. Porque si hago así y hago así, creo que os mareáis menos. Espérate. Comportamiento suavizado, ¿vale? Creo que así os va a llamar ya mucho menos. Están poniendo aquí la tele. Este es el espejo lo puedo quitar, que no hace falta poner aquí el espejo. Ahí está. Dani, la tele, Dani. ¿Qué tele? ¿Por qué se me ve el espejo? No quiero poner el espejo. Mira, ven. Ya. Ven. Voy. Kamehameha. Vale, ¿se te ve a ti la tele? Hostia, tío, qué guapada. Hostia, muchísimas gracias. Qué chulo el dibujo. Hostia, qué guapo. Y mira, y tiene hasta el pelito rubio y todo. Qué chulo. ¿Esto era Setuchi? Ha dibujado Bacho. Y Bacho va a dibujar. Yo. Hostia, tío, qué bonito. Qué bonito. ¿Lo habéis visto, gente? Hostia, qué guapo el dibujo. ¿Cuánto tiempo te ha llevado a hacer ese dibujo? Mi talento oculto, además de no hitter, las manos estas están dibujando. ¿Cuánto tiempo os ha llevado a hacer eso? Madre mía, no me esperaba yo eso tampoco, ¿eh? Qué bueno, pasa que se ha quitado. A ver, espérate. Chie, ¿cuándo has hecho eso? Espérate. ¿No se le puede dar otra vez a play a esto? Es que lo quiero ver otra vez. No se le puede dar play, mierda. No se le puede dar play, gente, no se le puede. Que si le puedes dejar en pausa mejor, porque así se vería. Así. Tengo un problema con el sensor de la cintura que no para de hacer como saltos, tío. No sé por qué lo está haciendo todo el rato. Estoy intentando colocar... Pero aunque me esté viendo, me pone a pegar saltos, no sé por qué. Ay, perdón. Mirad qué bonito, el dibujo. Qué pasada, ¿eh? Qué chulo, tío. No me esperaba yo esto. Qué guapo, tío. Mira qué bonito ha quedado, ¿eh? ¿En cuánto tiempo lo has hecho esto, chico? ¡Ah! Mira. Hay pizzas. Mira qué rico, gente. Mira qué pizza. ¿Y en cuánto tiempo has hecho ese dibujo, chico?
Mira, a Sison le ha gustado. Alesinki, muy buenas noches. También, welcome, bienvenido al streaming. Está también aquí Alesinki. Espérate, me vengo por aquí. Aquí. Ahora se me ve, ¿no? Alesinki, welcome, bienvenido al streaming, todos que estáis ahí. Que no tenía pensado esto. Yo tenía pensado hacer una virtual night como siempre hemos hecho. Pero me están celebrando el cumpleaños que hicimos la semana pasada, ¿vale? Que es que también fue mala suerte. Porque mi cumpleaños cayó justamente el día en que tanto Jason como Chieco y demás la gente se habían ido. Estaban en Madrid, entonces por eso no nos tuvieron. Y claro, como no pudieron hacerlo, pues lo han hecho ahora. Por eso ha pasado esto. No me esperaba esto, esto me ha cogido de improviso. Y por cierto, gente, una vez más, muchas gracias a todos por los regalos que habéis hecho de suscripciones y demás. No hacía falta, ¿eh? No hacía falta. Pero igualmente, muchísimas gracias a todos. Thank you. Se os quiere un montón, gente. A ver, leo por aquí chat, ¿vale? A ver, sí, un poquito de twerking. Sí, eso digo yo, un poquito de twerking. Pero, ¿lo hacemos cuando terminemos el stream o ahora? Han pedido bailar. Baila, Dani. Baila ahora. Es que va muy guapo además para bailar. ¿Cómo bailo? Ah, espera, que se ha quedado el vídeo en bucle. Ay, pero ¿por qué no puedo coger la cámara? Ahora, coño. Espera, que tengo la cámara. Ahí. Mira qué bonito, ¿eh? El dibujo, tío. Qué guay. Vale, espérate, ¿lo puedo poner en pausa para que se quede? Ay, de puta madre. Así está perfecto. Mira qué bonito, gente, el dibujo. Mira qué chulo, ¿eh? Mira qué guay. Y está en rubita. Todo guapo. A ver, aquí. Vale. Baila la mesa que más aplaudo, dice que lo verdad. La noche le sigue, también por aquí. Le falta Poto, eso sí. No, Poto está bien. Poto está bien, ¿no? Está bien de Poto. Que está agasano, ¿sabes? Gorro Inception, dice. Hombre, Bacho, Bachito. Bachito, ¿qué ha pasado con los streaming? ¿Qué hace tiempo que no te veo? Cosas de universidad. Ah, secuestro. Estoy muy ocupado. Y me quitan las ganas. Me quitan las ganas de disfrutar de Blast No Hit. Por desgracia. Es que hace tiempo que no lo veo y yo lo bacho, tío, que no te por aquí ningún Silent Hill ni nada. En diciembre vuelvo. Perfecto. Tenéis gente, tenemos aquí habéis escuchado, en diciembre vuelvo a hacer Blast No Hits. ¿Coño, Alesinski? Claro. ¿Qué acabo de decir ahora mismo? Muchas gracias, Chie, por el dibujito. Madre mía, sé que no veo al. Ay, es que me pillas de trambólica ahora. Mira la Chile con la cara de pena. Gracias a ti. Yo tengo cara de gracias. Thank you so very much. A ver, dice, su cumpleaños ya fue el domingo la semana pasada, pero lo dejaron abandonado, dice. No, porque no estaban, lo he comentado antes. Es que no estaban, porque se fueron. Es que coincidió. Yo tampoco lo sabía, yo metí el último. Es que al parecer fueron a... Neko, tienes que dejar de cumplir años los días que estoy de vacaciones, por favor. Claro, es que eso también es otra también. Esa es otra. Es que porque... soy horrible para las fechas. ¿Por qué? ¿No recuerda? Por favor. Raramente me acuerdo de la de mis padres, fíjate. ¿Cómo puedo poner? Eso ya se me dijo, ¿eh? Ahí se va. Eso es que voy a mi bola. La cosa fue que fueron a Madrid, Checo, porque Jason ya vive en Madrid, ¿vale? Y claro, cayó justamente el día de mi cumpleaños, por eso yo no los vi, no lo vimos ninguno cuando estuvimos en directo, que digo, ¿dónde está la gente? Claro, luego ya hablé con Jason en privado y me dijo, no, que estamos en Madrid, digo, ah, tío, pues pasarlo bien, ¿sabes? Sin pega. No me metí ahí, digo, estarán por ahí de cachondeo. Y claro, no pudieron estar, y por eso me han preparado esto. No estaba previsto, yo no tenía ni idea de esto, ¿eh? Que muchas gracias a lo todo, thank you so very much. Thank you, Jasoncito. Chie. Bachito, Nito. A verle por aquí. Dice, día Daniel, dice Vicentico. Vicentico, buenas noches, bien se va de trivin. Estamos aquí pasando el cumpleaños que no estaba previsto. De la Virtual Night, si te quieres meter, te metes. A ver por aquí, Alesiki dice, pero no andaba por acá la semana pasada, así que lo saludo hoy. Hola, thank you so very much, ¿vale? Y es que no he podido leer todo el mundo. Si había dicho algo, comentadme en un chat que no he podido leer, ¿vale? Dice, sí, un poquito de tuer, dice. Te lo han pedido ahora, hazlo ahora. Sí, lo de la carta esa la estaba pensando antes. Si hacerla ahora o hacerla al final del stream. Porque lo estoy pensando. Pero claro, ¿y ahora yo cómo hago la carta? ¿Tengo que quitar la música? ¿Qué música es? ¿Qué música pongo? ¿Qué carta dice? ¿Te pongo yo música? Pon tu música, sí. Oye, mira, hostia, ¿verdad que tú puedes poner música, cabrón? Pon música. ¿Dónde está mi gorro? ¿Alguna sugerencia, chi? Algo que se pueda bailar, sí. No pongas fotos así, tía, porque si no, Bacho se va. Oh. ¿Qué pasa? Ah, es tu
A ver, que el DJ va a buscar música. ¿Alguna sugerencia? Ay, no me busca nada, a mí me lo pasáis. Gente, ¿sugerencias para el chat de música? Música de Twerk, dice. Un dembow, dice. ¿Música de Twerk qué es? O sea, ¿ahora que se puede poner la Miku Fiesta? Ah, mira, la Miku Fiesta la puedes poner, ¿no? ¿Qué quiere Miku Fiesta? Pero hay que hacer el perreo, ¿no? A ver, espérate. Tengo el chat puesto en la mano, tío, y me está molestando un montón cada vez que cojo la cámara. Vale. A ver. Espera, que van a poner música. Ay, mierda, pero yo tengo que cambiar ahora también el... Espera, ¿cómo puedo poner esto para que no se vea tan...? Ah, sí, para que quede mejor el efecto, ¿verdad? Y si hago un anclado aquí, queda mejor todavía, ¿verdad? ¿Y la palabra mágica? Sí, pero si la pones recto, mejor, Dani. Es decir, sí. Bueno, más o menos se ha intentado. Nito, ¿tú sabes bailar, no, Nito? Sí, pero mal. Bueno, Nito en sus años mozo bailaba un montón de bien. Nito era un máquina, Nito, a bailar. Vamos a ver cómo baila Nito. Y veis si funciona esto bien, porque me estaba... ¡Ay, qué guay! Voy. Se escucha fuerte esto, ¿no? Yo lo escucho fuerte, ¿eh? ¿Lo escucháis? Coño, que se escucha. Vale, yo lo escucho bien, ¿eh? ¡Baila, bachito! Te aguantas, ¿no? Pero baila, mueve los pies, Jason. Sí, mueve los pies. Haz, mira, pon el talón y haz así, era. Ay, ay, guau, guau, guau. Ya pasó, tío. Bueno, twerking con esta música. Vamos, se ponga más fuerte. Coño, que está Loki. ¡No! ¡Está Loki! ¡Famoso porro! ¡Tío, Loki! Loki, estamos en 2020. Eso digo yo, tío. De caso al pasado, tío. El Loki, tío. El Lorenzo Vicente, no me lo creo. Ay, cuando empiece tiene que hacer twerking. ¿Qué hace el bacho, tío? Porque... Mira la gorra. ¿Qué le pasa al bacho, tío? Mira, twerking ahora. Y es un twerking, mira. ¡Hola, que salto! What the hell?
Miku fiesta. Buah, chaval. Pues tenía ganas de moverme, ¿eh? Que hacía muchísimo tiempo que no hacía gimnasia, tío. Buah. Puta madre, tío. Ay, faltaban las avances, tío, bailando. El avance que no se mueve. Las avances y el avance. Pero yo ahí no he visto twerking. Que no he visto twerking, pero sí en la segunda parte lo he hecho. No, hasta no Nito. Sí, sí, lo ha hecho. Hasta también lo ha hecho Nito también. Espérate. Bueno, aquí las cosas. Claro, claro. Así. Ay, que no se ve. ¿Por qué no se ve? Ah, porque está en una cámara. Es ahora. Te he puesto. Ay, Dios. Ya. Espérate, que no se escucha la música ahora. La activo, ¿eh? Uy. ¿Qué control tengo con el Steam, por Dios? Oscurito, bienvenido también al streaming. ¿Qué tal estamos? Hello. Hello, hello, hello. Que hemos estado bailando antes. Y acabo de terminar ahora mismo. Que se ahoga. Que estamos ahí, que de cachondeo. Ahí se me fue la luz unos segundos. No, Oscuro, te has perdido la función. Te has perdido aquí el baile. ¿Qué pone aquí, Chico? Que tú sabes japonés y tú sabes tú. Le fue la luz. Se puede decir que se quedó a oscuras. No, está aquí la cámara, está aquí la cámara. Está visto, está aquí. Ah. No voy a repetirlo. ¿Qué pone aquí, Chico? Chie. ¿Tú sabes japonés, Nito? Creo que... Yo solo sé que lo de en medio es no, que significa de. Eso. Eso, no, será primero, eso, sí. O sea, el segundo es día. Es en medio de, claro, día. Y luego abajo es cumpleaños, pero no sé... Ah. Creo que queda arriba. Pero bueno, que es tu día de cumpleaños, pone eso. Dice que Adavance es un tío serio. ¿Te imaginas a Adavance bailando? Yo no lo he visto, es verdad, yo he visto en mi vida. Yo he visto a Jason bailando. Estoy en Beat Saber. No, que no baila, está más tieso que un palo. Se pone así todo el rato nada más. T-Pose dándole con las manos, sí. En el crucero no caí, bailé mucho. Ah, coño, pero yo no te he visto. Si no te he visto, nunca ha ocurrido. Qué mentiroso. Conmigo no bailaste en mi crucero que estuve con Málaga cuando fuimos por ahí en Málaga. Y yo estuve en el barco grabándote a ti. Y yo también grabando las cosas y él viendo el atardecer. Tú no bailaste. Mentiroso. Si lo hace fuera, no cuenta. Yo te tengo que ver. Tú a mí me has visto bailar un montón de veces. En B-Saber, también en B-Saber. Pero yo a ti nunca. A ver. Ay. Un crucero con Dazban. ¡Oh! ¡Ole! Ya está guay, ¿eh? Linda. Ahí nos sale. A ver, por aquí dice: no puedo dibujar porque no tengo tiempo. ¿No tiene tiempo, Rina? También dibuja. Aquí todo el mundo dibuja menos yo, coño. Yo dibujo como una mierda. Ah, sí. Nos vean todos aquí por aquí. A ver, por aquí. Yo veo los solos y es perreo ahí. ¿Tú sabes perrear a Vicentico o qué? ¿Tú eres? Bueno, el Vicentico tiene pinta ese de discoteca. Por allí por Begoña tienen que... Bueno, allí tienen que hacer daps de ahí. A ver, por aquí dice que Umbra... ¿Quién de las dos es la pasiva? Dice Umbra. Ah, pues no sé. En la latina es seasonal. A ver, por aquí dice... Pero ahí no te vimos, Umbra. Pero vente al crucero conmigo, dice. Yo voy al crucero contigo. Si tú bailas, yo voy contigo al crucero. ¿Verdad? Nunca he visto bailando. Tampoco te vi bailando cuando estuve en Madrid, Jason. ¿Qué Jason, tío? A ver. La oración cuyo sujeto recibe la acción verbo. ¿Dónde nos sentamos, aquí o qué? No, vamos a otro mapa, Dani. ¿Al escenario? ¿Al...? ¿Viste esto? Sí, 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 sí. ¿Qué? Mira. Ah, mira, se ve al revés. Se ve al revés. Pone Neko Dani. Pero sí, se ve al revés, sentado, ¿no? Si yo me he sentado aquí, la tarta la tengo delante. ¿Por qué se ve al revés? Esto es una mierda. ¿Dónde me senté? Ahora se ve bien. Pero porque se ve bien antes, ¿no? Es un timo. Jason. Tú sabes que la cámara está espejada, ¿no? Porque si tú le das a lo de darle la vuelta, se espeja la imagen. No, tú la ves espejada, pero en el stream se ve bien. ¿Que sí? Sí. Bueno, yo tengo mis dudas. Porque es que si yo lo veo al revés. Dejar mi señal de identidad. No, en el streaming se ve bien. En el streaming se ve bien, tú lo ves espejado. Pero ah, bueno. El output es normal. Mira. ¡Tachán! ¿Vamos entonces al escenario o qué? Vale. Ay. Gente, vamos a plato. Algo. Yo nunca vamos por ahí. No, vamos a plato. ¿Por ahí o qué? Hay juegos. Yo tenía pensado. Hay un mapa que han puesto nuevo, todo chulo. Gente, ¿os acordáis de los zombies del Call of Duty? El modo Call of Duty de zombies. Pues lo han puesto aquí en VR Chat. Lo estuve antes probando en single player con el ratón y el teclado. Y esto es chulo, ¿eh? Es igual. Pero tiene que estar guay en VR Chat. Es un VR. Sí. Está chulo, ¿eh? Está chulo.
Mira, si quieres lo vemos. Porque debo hacer las guías de mi escuela, dice Rin. Ah, vale, Rina. Espérate, voy a quitar esto y voy a ponerlo en que me focuse a mí. Porque otra vez, la cámara de los cojones, porque se da para allá. Si no, tiene que ir para allá. Da avance la cámara, coño. No basta. Ahora. Vale, a ver. Ahora sí está bien, ¿no? Perfecto. Ah, mira, es verdad, tengo puesto las gafas. Tengo puesto las gafitas. Mira qué gafas más chulas tengo, mira. ¿Ves la gafa aquí? ¿Así? ¡Tachán! Aunque tendría que haberme quitado la otra, creo, ¿no? Así. Ahí está. Y así. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Eh, no, fuera! ¡Ja! ¡Tanta! ¡Tanta! ¿Manejo yo el Leno con esto? Mira. A verle por aquí. Dice Oli. ¡Oli, Paulín! Buenas noches. Hicimos streaming. ¿Qué tal estamos? Hello, welcome aquí a la stream. Que estamos aquí haciendo una Virtual Night. Que no tenía pensado que iban a celebrar mi cumpleaños hoy, ¿vale? Pero mira, me ha gustado mucho que la gente se me haya hecho este detallito. Y también, como siempre, muchas gracias a todos por los regalitos de suscripciones y demás, ¿eh? Thank you very much. Y mira, ¿queréis ver el mapa que he descubierto nuevo, gente? ¿Os acordáis del de Call of Duty Zombies? Del antiguo, el clásico. El que tenéis que coger las barricadas, que llenaba los zombies. Pues lo han puesto aquí en VR Chat, está muy chulo. Le podemos echar un vistazo, es nuevo, no lo he visto antes. Pero lo vi que lo pusieron hace poco y digo, pues mira, vamos a verlo. Y es este, mira, me parece nuevo, está muy chulo, mira. Se llama... este, mira. New Stance, Invite... Tío, va fatal el tracking hoy. Pongo aquí el portal, es que han sacado un update y no he actualizado. Y puede que sea por eso también, ¿eh? Jason. Mira, es el que te digo yo. Espérate. Aquí. Ahí está. Ese. ¿Ya entra? Vamos para adentro. Fabián, muy buenas noches. Vivís sobre el streaming. Hello, welcome. Vamos a ver un mapa que han sacado nuevo, gente. De VR Chat. Que es de zombies. Que lo estaba antes viendo. Pues ya sabéis que VR Chat recibió hace poco una autorización gorda con los mapas mejorados. Que es el mapa Udon. El sistema Udon de mapas. Y este es uno de los que más me ha impresionado porque ya no son muñecos en 2D, son muñecos en 3D, mapa grande y está guay, ¿eh? De hecho, voy a hacer que lo veáis desde mi punto de vista. Sí, mejor que lo veáis desde mi punto de vista. Porque así no vais a ver cuando yo, por ejemplo, gire el arma para algún lado. Porque no lo gira. Entonces, voy a hacer una cosa. Yo me voy ya, que tengo que terminar un trabajeto. Bachito, te va. Oh, shit. Me tengo que ir. Macho, traidor. Échate una partida mía antes de irte. Esto que es, a ver, espera. ¿Tú sabes jugar a shooter, sí, no? ¿O es un shooter? Oh my god. Este es el training, por así decirlo, entrenamiento. Mira, están aquí todas las armas, gente. Este, qué guapo, ¿no? Ay, qué guay, yo creo que coge la Dragon de esta. Sí, que funciona la mirilla y todo. Loco, que funciona la mira y todo. Sí, me va. Un momento, guapo, voy a reiniciar el webchat que me va muy mal, ¿eh? ¿Te va mal el tracking, tío? A mí me va el tracking. Me va mal todo, ahora entro. ¿Cómo voy a disparo yo aquí? Hostia, qué guapo, tú. Ah, que lo puedes coger de aquí, ¿no? Mira. No. Se ve. ¿A qué vale cogerlo? Ah, no, que la puedes cambiar de arma. Qué guapo. Vale, mira, vamos a una cosa. O sea, suena fuerte, ¿no? Los disparos soy yo. Espérate, voy a bajar un poco el sonido. Sounds, Master Sound, por lo más o menos al 60%, para que no se escuche muy fuerte esto. Aunque. No. Espérate. Tienes que bajar esto. Solo que está fuerte. Vale, creo que ya está mejorado. Vale, y si todo sale bien, yo podría hacer, por ejemplo, esto. Quitar la cámara. Ok, ahora estáis viendo desde mi punto de vista, ¿verdad? Otra cosa, ¿por qué no pongo el chat? Un segundo, gente, ¿eh? Para que no os moleste. Vale, ya. Así, y ahora nos echamos aquí una rondita. Mira, esto es lo que han puesto, gente, ¿ves? Aquí son los jugadores, que soy yo, Bacho, Chico y Nito, ¿vale? Que ellos han ido a reiniciar el stream, el VR chat. Vamos a esperar a que venga. Y aquí puedes elegir o la ciudad abandonada o
La frontera congelada, que en verdad es el mapa del Call of Duty Zombies, el primero. Que era el de Natch is Under Totten o algo así, la típica casa cerrada, ¿vale? Todo reventa. Aquí está la dificultad, pongo lo normal mismamente. ¿Esto qué es? Show Blood, mira, más 18, está bien. Music Volumen, Weapon Firing Volumen, esto está fuerte, ¿eh? Esto es lo que yo he bajado un poquito antes. El Omega Number, Enable Hip Reloading, One Handed Mode, Display Hard. Vale, esto hay que bajarlo un poquito. Perfecto, Weapon Holster, Weapon Holster Hate. Vale, perfecto. Ha entrado también por aquí Jason, por lo que he visto. Me acaba de mandar la invitación, aquí está. Le aceptamos. ¿Por qué no puedo aceptarlo? Espérate, espérate, que está tomando. Vaya, por Dios. Yo, si te digo que no. No puedo aceptarlo. Ah, pero con la izquierda sí. Va raro Uberachar últimamente, ¿eh? Va un poquito rarete. A ver, por aquí. Está aquí también Fabián, por aquí. Reina, mi buena también. Mira, verá, a ver si cuando entra Jason hacemos una. Para que lo pruebe. Está chulo, ¿eh? Antes lo probé en. Con ratón y teclado y funcionaba bien. Y baja un poco los pelos. Que está muy fuerte, creo. Sí, más o menos. Me suena todo duro. ¿Sabes cómo va? Sí, sí, ¿no? El segundo clic la tira. Y el primer clic dispara. Todo fatal, ¿eh? ¿Dónde está este hombre? Jason, ¿qué hace? Bueno. Yo sí que me retiraré, ¿vale? Me tengo que pillar, me tengo marchar. Échate una antes de irte, macho. Es que tengo que terminar un trabajete ahora. Aunque sea una ronda. Jason, no, ven. Una ronda. Solo una. Una ronda, ven. Voy. ¿Cuánta gente? Vale, le doy, ¿eh? Una, dos y tres. Coño, pero me han metido aquí. Ah, mira, tengo el holster, qué guapo. Tengo la pipa con 8 balas. Ah, estamos todos juntos, ¿no? Vale, vale, guay. ¡Ah! ¡Hay bichos! ¡Mato fotos! ¡Qué guapo! Ahora de touch. Okay, ¡qué guay! Esta vaina. Vale, vale. ¿Lo veis bien desde aquí, no, gente? ¡Qué chulo cómo se ve esto! Mucho ánimo, bacho. Y chao, bacho, descansar. La gente aquí se despide de ti, bacho. Cuidado, chie, vienen fondo. ¡Ay, qué cosa mía! ¡Aquí! El bacho dice que se va. Ah, dan pasta, vale, vale. ¿Cómo se recarga, somos, tío? Porque... Es, somos policías en Ferraz, Dani. Ah, policías en Ferraz. Sí. Si te gustaría que cargasen así. ¿Copeta? ¿Cómo se usa esto? Ay, que se pueden mejorar las armas y todo. ¿Cómo? Ponte, ¿dónde está el dinero? Ah, 4.000. ¿Cuánta pasta tengo yo? Ah, mira, lo veo aquí en la mano. ¿Qué vienes? Ah, vale, vale. Ojo. Vale, vale, guay, guay. ¿Cómo, oye, ¿cómo me puedo comprar esto? ¡Eh, me he comprado esta arma, tú! Ah, mira, tío, alguien tiene 800 para abrir la puerta. Pero, ¿cómo cojo las armas, tío? O sea, yo la cojo de aquí y la puedo coger también de aquí. Ah, no, no. No, vale. ¡Chie, cuidado! ¡No! Se han comido a Chie, ¿no? ¡No, Chie! Se ha muerto. Estaba quieta. ¡Chie, no! Ah, que no tiene límite. Ah, mira, se puede cerrar la esto, ¿eh? Se me cae. Recarga, reconecta el botón. ¿Cómo se recarga? Hostia, que tengo. Ah, vale, tienes que dar el botón para cargar, ¿eh? Sí, sí. Mira, ve, te pide 700, tengo 200, no puedo abrirlo, tío. Tengo que matar zombies para poder abrir esta parte. Mira, aquí hay uno. Vale, lo que pasa es que veo que no puedo agarrarlo de aquí, ¿no? Que tiene aquí una cosa, ¿ves? Que lo puedes agarrar, pero no lo agarras. Supongo que esto será para otro visor o lo que sea. Lo puedo coger con esta mano, ¿ves? La puedo cambiar incluso de mano. Pero no puedo coger la de las dos zonas estas. Es más, es que si la toco, se cae, ¿no? No, no. No sé. ¿Y si la cojo con esta arma? No sé si puedo cogerla. Cuidado. Chío, buena, buena. Tiene un recoil esta arma. Está guapo esto, ¿eh? ¿Verdad, pica? Si te pones al lado de la barricada, la cierra, Jason. ¿Te da pasta? Oh. ¡Ay, me está pegando! ¡Ay, no puedo moverme, Jason!
Mata a este, que no puedo, se me ha quedado pistola. La pistola. Y eso, atrás. Vale, ya. Que se me cae el esto todo el rato, coño, esta puta arma, no sé por qué se cae. Ah, que te da dinero arreglar barricadas. Te la dejo arreglar. Te da dinero. Sí, es que eso te iba a decir, que creo que te daba dinero. La quiero coger a dos manos y no puedo, tío. Yo sé, yo puedo disparar a dos manos, una mano me cuesta disparar. Está rotísima la escopeta. Toma. Me estoy quedando sin munición. Hay un área para desbloquear. Hay un área para desbloquear por ahí. ¿Tenéis pasta para abrirla? Yo sí. Son 800. Hostia, abre. ¿La abrimos? ¿La abro? Sí, te cubro yo. Está rompiendo para atrás. Jason, por aquí. Va por aquí. ¿Hacho? ¿Qué? ¿Dónde está Bacho? Hay barriles ahí. Está guapo esto, ¿eh? Golpe. Míralo. Ahora voy a barricar esto. Y da pasta, ¿no? Sí. Me da pasta. Y juega el antiguo. El Call of Duty antiguo. ¡Yoshi! ¡Vibrisa de Trivi! ¡Mira, Yoshi! ¡Hay armas! ¡Hay armas, Yoshi! ¡Hola, Yoshi! No ve la escopeta como estaba, ¿no? Oh. Está rotísima la escopeta. Mira, yo. Pues puedo desbloquear la otra también, directamente ya. Estoy forrado. Corredores. Al carajo. Hay corredores también, tío. Mira este. ¿Por qué se cae el arma? Lo que está muy mal hecho es el agarre. ¿Ves? Se cae todo el rato. ¿Por qué se cae el agarre? No entiendo. Es cuando... mira. Es cuando la tocas. Ah, tiene algún fallo o algo. Ah, por eso decía lo del modo a una mano, a lo mejor. No lo he puesto. Y como la tengo a otra mano, se jode. Coño, ¿cómo corre? La escopeta no ve cómo pega, ¿no? Está guapo esto. ¡Yoshi, mira, hay arma! No, que está chiquita, dice. ¿Me la vas a regalar? No, Yoshi, mira. Dice Yoshi que regala las armas, Jason. Un momento, no tengo muni. Uy. Jason, no tienes puesto locomotion, ¿no? Porque vas patinando por ahí, por el espacio. ¿Esto qué es? De más, dale, espérate, que solo tengo tres balas. Hostia, recarga. ¡Recarga, loco! Cierro aquí, ya están entrando. ¡Mete de ahí, Nito! No le puedo dar. Quita esa. Toma. Hostia. Tú. Puta. Cuidado, hay una atrás tuya. Hay una atrás tuya. Que sigue recargando. Coco, ¿cuántos hay? ¿Eso qué es? Ah, Carpenter. Eso ha reparado todas las barricadas, tío. El martillo. Yoshi arma. Disparen a Kirie con el VR chat, dice. No le puedo hacer nada, ¿no? ¿Y eso? ¿Tú tienes aquí la vida? ¿En tu izquierda tienes la vida? Te veo 100 de vida. Sí, 100. Si te pego un tiro, no pasa nada, ¿no? Vale, no hay fuego, amigo. ¿Eso qué? Destroy them. ¿Pacho? ¿De ese eagle? Me la llevo. ¿Ay, de ese eagle? Sí, cojo. 80 balas solo, bueno. ¡Hostia, eso qué! ¡What the hell! ¡Ay, eso qué, coño! Dos, cógelo. Muerto. Me quedé sin munición. Vale, pichola, se me cae, tío. ¿Era uno? ¿Esa? Yo, cuidado, te estoy allí, son. Ojo, Dani, detrás. Ay. Vale, bien. Y eso, cuidado, quiero armas, ¿eh? ¡Ah, kaboom! Mierda, se hubiera que guardarlo. Haz pelota con los zombies, dice así sonar. Hostia, el kaboom, había que cogerlo cuando estaban todos los zombies ahí, tío. Y eso, cuando tú tocas el arma con la otra mano, se te cae, tío. Ah, sí, se puede abrir. ¿Desbloqueamos esto? Open, open, open the door.
Bam news. ¿Esto qué? ¿Para qué era la soda, tío? ¿Esto qué es? ¿Para qué era eso en el Call of Duty? No me acuerdo. A ver, le doy. ¿Qué me dan? ¿Qué me han dado? ¿Te da vida o algo? Me han dado un tiempo. Tengo un tiempo, sí. 60 segundos. Swift soda. ¿Esto qué? No sé. 34 zombies, Juan. La de Serigel pega mucho, pero es muy lenta, ¿no? No es tan lenta. ¡Ah, refilamo! Ah, mira, pues... ¡Oh! ¡Ostras! Creo que iré a buscar una escopeta, ¿eh? ¿Cómo coño hago refilamo yo aquí? Yo sí. ¿Cómo hago refilamo yo aquí? ¿La pongo aquí o cómo? Bueno, bajo, ¿eh? ¡Ah, que puedes jugar! ¡Que puedes con todas armas! ¡Lo ves, qué guapo! ¿Cuándo? ¿Cómo puedo hacer refilamo? Pones el arma ahí. ¿Tienes 900 pavos? No tengo. Mata los bichos, no los veo. Qué buena. A ver, ¿por qué se caen las armas cuando las toco? Mira, es que las toco. Mira, ¿ves? No puedes coger. No puedes ir a duales, tío. Se caen cuando las tocas. Sí, sí que se puede, mira. Yo voy. Y las puedes tocar entre sí. ¿Qué? Mira, ¿ves? Se pone. Que se cae. Recargar es más difícil. Ya, vale, bueno, pega dos tiros a... Toma, tío. Vale. ¡Ay, cuidado! ¡Es una trato ya! ¡Ay! Carga esto. ¡No! ¡Yoshi! ¿Cómo corre ese, tú? Mierda. Yo, el carro corre un viaje. Toma, cabrón. Hostia, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Max Ammo. Uy, Max Ammo. Qué rico. Munición máxima. Pero ¿por qué no podía dual? No me deja. Es que se cae. Tiene algo raro el juego este. Cuando yo cojo las armas y las toco, se caen. Ah, coño, que hacen de la esto. Vale, además no pega buenos tiros, ¿eh? Ya, va rico esto, ¿eh? Ay, que te pueden pegar los cabrones. Ah. Toma, señora. Toma. ¿Esto cómo se abre? ¿Este 50? ¿Lo puedo abrir? ¡Lo abro esto! Aquí no hay nadie. Perfecto, va. Tío, es que se me cae. Es cuando tocas esto. El cinturón este de mierda es lo que hace que se te caigan las armas, tío. Y coge la automática ahora. ¿Cómo se muere? Pégale en la cabeza. Jolín, me ha costado. ¿De quién es, Irechi? Ah, está blindado el tonto este, ¿eh? Qué guapo, están blindados. Dice, tenéis que abrir las puertas. ¿Has jugado al Call of Duty Zombies? Sí, es igual, ¿eh? He jugado. Hay un mapa de los 7 becos. Es como el Call of Duty, Loki, que está todo guapo esto, ¿eh? Esta teoría de cargar el arma. Mira, y para eso estás jugando en teclado ratón. Y es igual que el Call of Duty, te metes igual, tío. ¿Esto cuánto cuesta esta? ¡Hostia, la AUG, tío! En 1950. ¡Oh, la puta! Zombie, venid aquí. Pierdo dinero. La AUG es la hostia, tío. Esa sí es que la voy a comprar. Y eso es la suya, cuidado. Y eso, cuidado. Que vienen por todos lados, cabrones. Se carga, coño, no, pues, a ver. Toma. Pues tiene un recoil esta arma que no veas. Toma, tío. Carga. ¿Cuántos hay aquí? Fuera. Me llevo a la gente en el culo. Recarga. ¡No! ¡Se han comido el bacho! ¡Hijo de puta! ¡No! ¡No! ¡Yoshi! ¡No! ¡Han muerto!
Voy a coger la escopeta de Nito. Nito, tu arma. Esto es más lento que todo, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Te has matado a Nito, ya, bacho? No me jodas. Están aquí sus armas. ¿Qué tenían? Te lo sabes, ¿no? De ser Eagle. Aquí está la State House, me la quiero comprar. Tío, es cuando tocas esto, sí, es el cinturón. Adiós. ¿Jason? ¡Hostia! ¡Perro! ¡Carga, coño! ¡Hostia! ¡Hostia, lo que llevaba detrás, Nito, tío! ¡Esto que es la perrera, tío! ¡Yochi! ¡Yochi! ¡No me mataron, tío! ¿Pero cuántos llevaba detrás? Mira, 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 qué guapo, se ve que le he petado todo, tío. Hostia, qué guapo, tío. Se ve corriendo el Nito y 400.000 perros detrás, tío. ¿Pero cuántos hay? ¿Pero por qué se buguea esto? ¿Qué es lo que tiene puesto malo? Enable y preloading. VR only. Hay una cosa que hace que cuando yo cojo las armas se caen solas de la mano, tío. Weapon Holster with VR only. Weapon Holster height. Esta es la altura, ¿verdad? Bájame la altura, tío. Bájamela mucho la altura. Max ammo. No, pero qué coño. No, mierda, me la he puesto tan bajo que nada, no la puedo coger. Joder, estaba modificando una cosa. ¿Y ahora yo qué hago sin armas? ¿Tengo dinero? ¿Yoshi? 1500. No. Mira, Nito sí sabe deshacer la pelota con los zombies. Se las ha cargado todo, tío. Mierda, pero yo voy aquí en pelota. ¿Qué hago? Esto mismo. ¡Joder, de puta! Pero se cae. ¿Por qué se cae el mazo? Es cuando la toco, tío. Ve, la tocas y se cae. ¿Pero por qué? ¿Por qué hace eso? Ah, espérate. Me deja matar, ¿vale? Para que quiero configurar una cosa del control. Porque tiene problemas. ¿Esto qué es? ¿Por qué no puedo morir? Ahora, vale. Espérate, es que quiero ver una cosa, tío. Weapon Holster Height. Súbela un poquito nada más. Weapon Holster White. Esto nada. Lock Holster Rotation. Enable Hip Reloading, Enable Damage Number, 100 Mode VR Only. Dame esta misma. Display Hub on VR Right Hand, perfecto. Lock, Play Event, Show Blood, All Host System, Weapon, no. Vale, déjame mirar una cosa. Es que cuando cuando cojo las hacho, se... Mira, aquí también lo hace, ¿lo veis? O sea, cuando yo toco... O cuando yo hago así... ¿Veis? Es como que se bloquea, ¿lo veis? Esto es algo... Hostia, puede ser que no haya autorizado yo la VR y tenga problemas así, aquí. ¿Veis, no? ¿Veis cómo se para? Eso lo que hace es que me quitan las armas, tío. Mira. Atento, ¿eh? Esta arma cuando... Mira, ¿veis? Mira. Hace como que tiene un problema o algo. Y es a la hora de... Mira, ¿ves? Cuando la... ¿Ves? ¿La has visto bonito? Cuando yo, por ejemplo, pongo la mano esta, la acerco al arma, se cae sola, mira. ¿Ves? Max ammo. ¿Por qué pasa eso? ¿A ti te pasa? No. Entonces te entenderé yo que no. Actualizar los mandos, que estarán mal. Los mandos. ¿Tú no puedes ir a duales? No se me cae. Qué raro. Dice, el truquito de Call of Duty Zombies es dar vuelta. Dice, mítico para sobrevivir Apocalipsis. Ah, mira, se me ven aquí las fotos de la gente, qué guay. Mira, aquí un furrito. Tengo que actualizar el mando, creo. Pero lo tengo malo. Qué guay, pues está guay. Cuando arregle los mandos, tío, podemos echar aquí una parte. Está chulo. Me ha gustado, está gracioso. Pero es este mapa, ¿no? Porque mira, ¿ves? Cuando haces esto se para, ¿ves? Mira. Aquí ya no puedo moverme. Mira, ¿ves? No puedo moverme cuando hago esto. ¿Esto qué es? ¿Pero por qué pasa eso? No ocurrió nunca. ¿Será porque tengo mal puesto yo esto, no? No. Es cuando te acerca, ¿ves? Cuando te acerca se para. No sé por qué hace eso. A lo mejor tiene algún problema el... Mira, Jason sigue jugando. Coño, me ha metido aquí. Pero es que no puedo hacer nada. Mira, yo cojo esta arma y se me cae. Voy a hacer que la otra mano.
Es que incluso si lo quiero recargar, ¿ves? Se me sale el cargador porque no puedo meter la mano cerca. ¿Ves? Se cae. No puedo hacer nada, es que es muy difícil. No puedo moverme. Tío, es que no me cojo, que no me... Max Ammo. Hostia, lo que viene detrás. Bueno. ¿Qué pasa? ¿Por qué se caen las armas, coño, todo el rato? ¿Qué le pasa al puto mando? Puto... Ah, ¿por eso, Pues sí, podría ser por eso. Es que tengo el chapo en la mano, puede ser por eso, gente. Toma, la cabeza. Toma, toma. Recarga, recarga. Vale. Espérate, ¿qué es por esto de echar la mano? Uy. ¿Por eso hay eso? Ah, no hay estadísticas o algo. ¿Por eso lo de echar? Es que no sé qué pasa, tío. No puedo jugar. Mira, he hecho 15.495 de daño. A ver, hostia, es verdad, era por eso. Me cago en la puta que... ¿Pero por qué tiene que ver echar con eso? Ay, madre, que la parió el Jason de mierda este, tío. Espérate, gente. Que se ha dado cuenta. Sí, es por eso. No sé por qué, ahora sí puedo. ¿Cómo puedo poner echar de forma de que no me moleste? A ver, lo tengo en la mano, ¿vale? Si yo, por ejemplo, echar lo pongo en grande y lo coloco aquí arriba para que no me moleste, no pasa nada, ¿no? Lo dejo aquí arriba y hago así. Y ahora os puedo leer porque os tengo ahí puesto. Buenas, Neko y chat. Que se te puede agregar al VR chat. Waifu, sí. Buenas tardes. Estamos aquí jugando unas partiditas a lo de los zombies. ¿Ahora sí puedo coger las armas con las dos manos? No puedo. Ahora sí puedo, tío. Sí. Mira, a ver. Pero ¿por qué tiene un agarre aquí, Jason? O sea, ¿por qué tiene aquí un agarre el arma? Yo no puedo agarrar. Para sacar la... Ya, me tengo para agarrarlo. No, pero es como un agarre extra. En la escopeta también. En el pump de la escopeta se podía como agarrar, pero no se agarra. Pero no se agarra, ¿no? Oche, la P90 está guapa, ¿eh? A ver. Ay, el cargador lo coges aquí. Ah, vale. Si agarras, reduce el recoil. Ostras, mierda, ¿no? Ah, sí, a ver, espérate. Sin recoil estaría así. Vale, y si la agarro... Ah, es verdad, sí. Tengo una invitación de... ¡Eh, waifu potente! ¿Qué quiere decir? Está guapo. Sniper. Qué guay como se ve los casquillos. Está bien hecho el mapa, ¿eh? Yo creo que es el mismo el recoil, ¿eh? No. Pero tienes que agarrar también, ¿eh? Tienes que agarrar. O sea, darle al botón. No basta con ponerse la mano, ¿eh? No, sí, no le he dado al gatillo, a lo mejor era por eso. Ah, sí, ostras, vale. Que yo le daba al trigger, es verdad. Está guapo, ¿eh, gente? A ver, aquí está Bachito, ayuda está fuerte, hay 2B. Bacho baneado, dice. Daniel, feliz día del hombre. Muchas gracias, te digo, ¿en qué pasó? Ahí está Yoshi. Bachito dice que ha salido, que tiene que terminar el trabajo. Está chulo esto de disparar, está muy bien hecho las armas, tío. Mira esa arma, luego. Pero no puedes agarrarla como tal, o sea, no se ve que la agarre, es como los juegos estos, ¿sabes? Se ve que está agarrada, pero no... Es más, ¿sabes qué, Jason? Puedes agarrarla, quitar la mano y dejarla pulsado. Y ya está activado el grip, mira. ¿Has visto, no? Otra vez, ¿verdad? Sí. Es que tiene que ser complicado hacerlo, ¿no? Está gracioso esto, ¿eh? Bacho, vamos a... Digo, uy, bacho, Dani, vamos a un sitio bonito. Vamos a un mapa de un juego o algo, de alguna cosa guay. Busca uno. Basta de violencia. Coño. Busque usted uno. Va volando, ¿eh? Se te ve el culo. Quita. Senta aquí. What the hell? A ver, busca. Ahora sí estaría guay coger el chat en la mano. A ver, dame el chat, acabo de veros aquí. ¿Vale? Estamos aquí de tranqui. Me gusta este mapa, está muy chulo. Pero las armas son bonitas, dice Yoshi, Jason. Yoshi quiere armitas. No, la verdad armitas, que está... No. La verdad que está muy bien hecha, mira. Esta es una Glock, ¿no? Esta arma. O sea que se ve el mando, tío. Si no se viese el mando ahí en rojo cutre, ¿sabes? Estaría guapo, porque se ve el mando ahí. Pero ve, tú la pillas así, dispara. Está guay, ¿eh?
Está guapo esto, ¿eh? Puto vicio esta mierda del puto Call of Duty. Dice Oscuro, hay un mapa. ¿De qué? No, de miedo no, ¿eh? Miedo ya jugamos en Halloween. Y ya ni está pegando con la escopeta. Salas para 12. Está buscando y eso en un mapita. Ah, te puse los guantes de los ojos. Ya los ojos no se te van a Cuenca. Ahora puedes mantenerme la mirada. Antes no podía mantener la mirada. ¡Oh! ¿Te has visto? ¿Qué ven tus ojos de elfo? Mito. Ah. ¡Vamos a un crucero! Oh, mira. ¡A celebrarlo! Ay, este rabo no está actualizado. Yo me quiero mover. No llego. Ahí está. Dice que los de la VR pueden ir con dos armas a la vez. Ah, como este de los zombies. Pues este está guapo, ¿eh? Este está chulo, tío. Luego quiero jugar yo tranquilo ya fuera de directo. Me haré una partida. Tranquilo, una vez que ya ponga esto bien. Porque está guay, ¿eh? En verdad está viciante. Está chulo, me gusta. A mí me gusta un montón el modo de los Call of Duty Zombies. ¿Qué haces volando, Jason? ¿Jason? Eso que... Mira. ¡Yoshi! ¿Qué ha hecho, tío? Mira. ¿Qué está haciendo con las manos? Mira. Qué guapo, ¿no? ¿Y el pollo? Ay, le pone música a esto. Que esto es... Ay. Mira, Yoshi, qué chulo. Tiene su montura épica. Yo me quiero montar la montura épica. ¿Cómo se monta aquí uno? ¡Ay! ¡Oye, la montura! ¡Hostia, mira, está el pato! Uy, me pasa el zoom. Está el pato de Jason, de los de las suscripciones. ¡Oh! ¡Oh! ¿Esto qué es? Popcat. Dale al Michi. ¡Hostia! Coño. ¿Y esto? Actualiza caos, found mapa arrumado para nuevo método de borrachado. Por esas prosaicas y distancia más frasco, o los pases ya de actualizado, nuevo diseño, inartes, gravitado, montado en la piedra reducida. ¿Qué? Mira, dale al pato. Qué guay, esto qué, portugués. Ah, mira, que tiene idioma esto. ¿Cómo, este cómo? Es el marqués del GTA San Andreas. Hostia, es verdad. A ver GTA, ¿no? ¡Hostia! ¿Esto qué? ¿Pero qué es esta pocilga? Me gusta. ¿Dónde estamos? ¿Esto qué coño es? ¿Dónde estamos, gente? ¿En Brasil? Mira la bandera, estamos en Brasil. ¿Tú Brasil, yo? Brasil. Trapa do arte, fim do jogo. Eu quero cara de chucar e boar, tu de cogo, tu tioche pre tioche. Tira o botão, coño. Começa cao. Sou delicoteiro, ficando saltinho. Que falso, la caja de impacto. Espera, já le tengo truco. Cuidado, la caja de impactación. La caja de impactación está para abajo un poco, tú sabes. La casa de Pacchione. Bueno, ahí te he dado, ¿eh? No. Lo más controlado que el controlín. Se escucha, mira. Llega 20 todavía, ¿eh? Ajá.
Llegaré a 30. El Cruzeiro. ¡Ay, tu fin de juego! Coño, me ha dado la esquinita, coño, del palo. Aquí, oscurito. La Favelinha, la Favelinha. No, sí, suena. Hostia, esto parece un bar, esto de esto aquí, bueno, de. Mira, ¿esto qué es? ¿Qué ha pasado? ¡Un Coca-Cola! Un Coca-Cola. Hostia, ya hay que jugar, ¿no? Ah, no, jugar. Jugar. O la 8, ¿no? 8 ball. 8 ball. Voy a entrar aquí también. Toma. ¿Y ahora cómo se juega aquí? ¿Cómo jugar? ¿Quién va? Yo. Es el turno de Grigor. Dale. Dale tú, Criguiño. Mira, Ali, niño Panchito. Aquí con su pedazo de gorro. Pancho Villa. Hostia. A ver, espera. Estás en una pose, lo haces así. ¡Pla! ¿Sabes? ¡Quita! Mierda. Loco. Que está como en el vago, ¿eh? ¡Coño! Pero da lejos, la bola. Que no le da. ¿Qué hace? Pero dejar pulsar el botón de la izquierda para que se fije en el botón y le mete el pelante el pon. No. No sé qué he metido algo. No sé. ¿Yo a qué voy yo? A nada, no me he metido ninguna, cojones. Espérate, a nada, de momento, no se ha metido ninguna. Vale. ¿Tú dale, no, para ganar hay que meter la 8, mete la 8. Voy, espérate, no está la blanca, aquí. Necker, Blue Necker. Vamos a ver. Esto es muy chabacano, tío. Vení. Y esto sí que es bueno. Se ha entrado, ¿Me metí una? Sí. Voy a naranja yo, ¿va? Sí. Qué puto, ¿no? Sí, porque estaba al lado del borde. Pasa que ya aquí la cosa se pone más jodida, porque si le pego a esta, me va a tirar la otra. Y esto no se sirve. Toma, niña tira negra. ¿Has visto qué máquina? Buenísima. Ha sido buenísimo, oye. Le toca a Nito. Y el partido de fútbol que está aquí, ¿qué es? Entonces. Bueno, está un poquito pixelado, ¿eh? Está, no sé si la resolución de aquí... Es que es una transmisión pirata de fútbol. Ah, de fútbol. Que pone aquí, procurado por salir tu barra a empacar. A ver, entrar, no puedo. Mira, ahí se mete toda la peña ahí. ¿Cómo se entra? ¿Puedo entrar en el equipo? Dale a jugar, dale al botón. Dale a jugar, tu nitocito. Ah, vale. Listo, ready. Ni tuya. Jugado. A ver, vamos a colocarnos aquí, gente, para que se vea. Espérate. ¿Queréis ver las mejores situaciones? Espérate, pongo una cámara, mira. Te voy a derrotar, ni tuya. La puta, que no puedo cogerlo con esta mano. ¿Pero por qué no puedo? Voy a hacer. Ha habido una actualización, gente, por lo que estoy viendo. Que parece que no puedo seleccionar cosas. Mira, ves, se pone como otro. Están mal los mandos, tengo que actualizarlo. Ya me dijo a mí esto que actualizar. Soy el mejor del mundo. Vas azules, ¿no? Voy azules. Vermelho. Pero no aparece aún a lo que va. Porque no veo nada. Igual no me toca. Efectivamente, no me toca. Dice, Jason no me está leyendo, dice Chieco. ¿Qué? ¿Qué dice Chie? ¿Qué dice Chie? Pull the dot out. ¿Qué pasa? ¿Quién me habla? ¿Dónde? ¿Qué me ha dicho? ¿Me ha dicho algo por privado? No. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Chie? No sé qué pasa. Está complicado, Benito. Es que no se le golpea la bola. Tienes que dejar pulsado el botón. Pulsado el gatillo. Estoy pulsando todo. El gatillo pulsado. No, estoy pulsando todos los gatillos. No, ahí. Pero que es que yo voy azules. No, pero todo. Da igual. Tan blanco. O sea, quiero decir, aún no hay de esto. El palo aún no está colorado. No, el palo no se colora. Que yo, ¿no ves aquí que yo voy azules? Pero el palo... Sí, yo veía que vosotros teníais el palo colorado. No. Igualmente no puedo empujar la pelota, no me deja. No, mira, tienes que dar aquí.
Entonces, ves que cuando se ponga, tienes que dar al gatillo y ya la siguiente vez que des, se lo mantienes. Ah, mira, se ven aquí mantener el gatillo. Se ven aquí las bolas que había metido, qué guapo. Directamente. Mira. Ahí, ahora mantienes y cuando ves la línea, mantienes el gatillo pulsado. Entonces ya puedes moverlo para atrás, ¿entiendes? Sí, mantiene pulsado. Veo la línea, sí, ya la veo. Cuando ves la línea, mantén el gatillo. Pero tienes que sujetar el palo por delante también. Con otra mano. Sí, estoy pulsando los dos gatillos. O sea. Y atraviesa y se ve la raya, pero no toca. No. Si yo he jugado esto alguna vez, pero. ¿Esta mano tú la puedes cerrar? Sí, está cerrada, en verdad. No lo parece, pero está cerrada. Y la bola de agarre. Solo que no tengo gesto, pero. La bola de agarre que tienes. Escúchame, mira, Nito. Mira, es que, de hecho, tú verás que cuando tienes el palo sujetado con la mano con la izquierda, se mueve, solo se puede mover. ¿Sabes? Ay, Jason, nos ha hecho una Ray Retrodani. Jason. ¿Quién? Retrodani. ¿Retrodani? Toma, te enfoco. Hola, Retrodani. Hola, Retrodani. Espera, que está Nito en problemas. Thank you, Dani. Muchas gracias. Estamos aquí de Virtual Night de cachondeo aquí hoy. Se ve la línea. Pulso el gatillo, sí, y se puede mover sobre el palo. Pero no estás agarrando el palo por arriba. Ahora no. Lo agarro. Tienes que agarrarlo, Nito, y cerrar la mano. Sí, está cerrada, aunque no se vea. O sea, lo tengo agarrado con el gatillo. Sabrás que está bien porque el palo rota. ¿Tú ves mi palo? ¿Ves cómo rota la mano izquierda? Pues esto no se agarra. ¿No tiene agarre? Pues a lo mejor es que no se agarra, ¿eh? Igual es otro botón. Si el palo tuyo está. Es el que está operativo, Jason, y no es de. No, porque a mí no me deja, mira. Qué raro. No me deja hacer nada. Y a él le sale la línea. Y todo, me deja mi palo. Igual se ha bugueado, ¿eh? Es que es raro, si no sé. Ah, no me deja cogerlo. ¿A ti te deja cogerlo, Jason, el palo de Nito? Ah, ay, Miguel. Que ha mandado solicitudes. No, pero yo no puedo, o sí puedo. No, tú sí puedes porque yo no doy. No, pues nada, da igual. No sé por qué no funciona. Da igual. Gana Nito por descalificación mía por. No sé. Toma, Nito, te mando a tomar Fanta. A tomar. Tengo que venir mucho. Fanta, te irás. Look, look, look. Tu Fanta. Espera, que no voy a quitar la cámara. ¿Puedes invitar a Chie, Nito? Digo, Dani, que a mí no me deja. Supongo que sí, ¿no? ¿Ya ha entrado? Oh, Chie ha entrado. Ha entrado tu Crusade. Chie sabrá portugués, hay muchos idiomas, ¿eh? ¿Qué es esto que está volando? Sala optimizada. ¡Hostia! Qué pena que no se pueda jugar, chaval. No sabéis, la de veces que juega yo en esa mierda. Ahí tengo yo un vicio grande puesto, tío. Oh, mira qué bueno. Hostia. Esto es el full body, ¿eh? Esto no es una animación. No, hombre, eso claro que es el full body. Y parece un cangrejo, tío. ¿A ver? Mira la animación programada. ¡Ey, Aka! Muy buenas noches también, me voy a ver el streaming, está por aquí Aka también. ¡Ah, la Chi! Aka Fire Show, también por aquí, muy buenas noches, tío, me voy a ver el streaming. ¿Qué tal estamos? ¡Hello! ¡Hello, Aka! Estamos aquí hoy de cachondeo. Hoy estamos aquí de cachondeo con todo el mundo. Que si eso, si te quieres meter, te metes. Estamos aquí con amigos prácticamente, porque hoy estábamos haciendo el Virtual Nights, pero al final todo ha sido de madre, ¿vale? Todo ha sido. Las Virtual Nights no son así. De vez en cuando todo empieza bien y de repente todo se vuelve loco y estamos en un mapa brasileiro. Toma, Chie. Con Chieco viendo Fanta. ¿Dani? Este no saca cosas. Mira, Nito, esto te interesa. ¿Qué pasa? Qué guay, ¿no? ¡Qué full body está tan precisado! ¡Está precisado! ¡Por favor, niño! ¡Es baratísimo! ¿Eso cuánto es? 50 rupias. A ver, espérate. ¿Rupias? ¿Esterlinas? No, eso. ¿Cuál es la moneda de Brasil? No lo sé. ¡Uf! ¡Alta precisado, tío! El rábano. ¡Alta precisado! ¡Alta precisado! Que alguien mire cuál es la moneda de Brasil y cuánto es en euros eso. ¿Qué coño es, tío? Un fútbol de tracking nuevo que ha metido. Traduzado. ¿Cuánto cuesta esto? Los reales. Reales brasileiro. ¿Y cuántos son 1000 reales? En euros. Reales.
AK, dice AK, ¿cuánto tiempo? Estaba que justo acabo de recuperar el PC. 186 euros. Oye, no está mal, ¿no? Que acabo de recuperar el PC. Que ¿Cuánto? 186 euros. ¿Pero qué te ha pasado en el PC, AK? ¿Qué ocurrió? Hace tiempo que no te veía ni en directo ni en ningún sitio, tío. Ni en el mío, ni en el de ninguno. Y digo, ¿y el AK? Que hace tiempo que no lo veo. Sí, es verdad que he llegado a ver al Evilan, que ha vuelto a los streams, porque lo vi otro día. Pero a ti no te vi, digo, ¿dónde está el AK? Que se ha parecido. Y según me ha comentado aquí, que se la peta el PC. Literal, llevaba mes y medio sin PC. No, AK. ¿Qué pasó? ¿Y cómo se partió el PC? ¿Qué hiciste? Loco, el PC. Estaba on fire. Estaba on fire. Ponte aquí, que no te ve. On fire. Estaba el PC on fire. On fire. Ah, espérate, que por aquí... Guapo, dice, os juro. Mira, Chie. Mira, Chie. Uy, gente. Chie, por favor, Bueno. Dale. Dale, tú para mí. Lo he hecho ya. Ni tú subes. Yo no. Tengo que mantener la máscara. No, da igual, ya... Mira los pies que salen por fuera del barril, tío. Dije, pero Jason, dice, deja que conecto el ventilador porque si no la VR me recalienta el PC. Ah, ten cuidado, si tú ves que te va a recalentar, no, que si no. A ver si te va a quedar en PC. ¿Has visto cómo va? Lo picas aquí así, ¿no? No, ¿cómo? Sí. Buah, chaval. Ay. Te perreo. Mira. Te perreo el coxis. A ver. Qué guapo esa mierda, ¿no? Estoy aprendiendo a conducir. Ay, que no se ve la cámara. Móntense. La cámara, Jason, no se ve. Ahora. La cámara, que te he dado la cámara. Yo, qué pedazo de cosa te ha comprado, ¿no, Quillo? Hombre, ¿has visto? Pero... ¿Y yo? Pero. Lo estoy comprando a plazos, literalmente. ¿Qué? A fastículos, ¿no? Está tu cochiño, tu brasileño. La siguiente ya pillo las ruedas, cuidado, ¿eh? Y el siguiente, el volante. No, una. Yo me quiero meter en el coche. Pero también, espérate. Déjame entrar en el coche, yo quiero entrar en el coche. Espera, ¿te puedes, aguanta, Daniel, tú conduces? Yo, no, pero ¿cómo entra tú? Mira aquí. ¿Y el volante? ¿La ha comprado o no? El volante luego. Yo te puedo hacer con eso de pica piedra, con. A donde vamos no necesitamos volante. Flintstone. And the Flintstone. Y yo, esto está todo mal, ¿eh? And the Flintstone. Ay, me he metido dentro. Engáchate, oh. Chie. Cuidado, agáchate. Así. ¿Que yo y la rueda? Vamos como la música. Tito, entra. No cabo. No, ¿qué? ¡Vacío! Salta por arriba. No cabo, tu nitillo. ¡Ay, qué salto! Espérate. Así. Agáchate un poco con el esto, Jason. ¿Así, un poco? Así entramos todos. Tiro el brazo. Así entramos todos. Espérate, coge la cámara. ¿Va a coger la cámara? Ahí. Ay, coño, que no puedo... De viaje. ¿Qué le pasa a esta mierda que han sacado de Audacity? No funciona nada. Mamá, ¿cuándo paramos? Nunca. ¿Cuánto falta, mamá? Mamá, Nito me está pegando. Nito, deja a tu hermana. ¿Y ahora cuánto falta? Nito no me quiere dejar jugar con la cabeza. Daniel, dile algo a los niños, que me tienen la cabeza como un bombo. Niño, ponte joven. Como paremos el coche... Como paremos el coche, os enteráis, ¿eh? Como paremos, os enteráis. Ah, veo. Te pones en el... Hostia, veo. Nito se ha tirado un pedo. Jason, veo, empieza por la letra T. T. Y termina por culo. ¿Tulo? ¿Qué? Triángulo, tío. Mira el puto árbol que está ahí, tío. Ah. No, coño, ¿qué? ¿Qué? Mira esto, tío. ¿Cuánto falta? Uy, mira. Hostia, que si le das zoom se pudre, ¿eh? el puto árbol, tú. Cuando dimos nosotros.
Ay, ay, ay. Con la cámara. ¿Y este cochazo, tío? Películas pirata, películas pirata, ven. ¿Cómo que pirata? ¡Vicentico! Piratas del Caribe. Esto, bueno, Vicentico se tiene que sentir aquí en su casa. Esto es como, esto es como más o menos como Begoña, todo humilde todo. Mira, Pato Aventuras. No, no, ¿humilde de qué? Tiene aquí un visor, cojones. Estudio inglés, Nuber. Hostia, esto son las Oculus, ¿no? Y las Oculus Quest, ¿no? Ah, ni mira. ¿Qué, qué? Mira, te traigo lo último de lo último. DuckTales, Pato Aventuras. Ah, Pato Aventuras. Los Minions. Asterix y Obelix. Pinocho, ¿no? Que no se mire con las manos. Dora, Barbie. Los Minions, también están ahí. Naranjito. Yo te dejo por 3 euros. Super Mario. Que no se mire con las manos. Pague 5, 10 de 4. Cógete uno, cógete uno. Pero no, está al revés. Hostia, es verdad, tío. O sea, no, pagas 5. No, pagas 5, te lleva 4. Aquí la gente es molista, ¿no? ¿O qué? Sí. Aquí. Una pequeña donación, ¿qué hacemos? Ay, Dios mío. Dice que Yoshi. ¿Cómo haces esto? Partabuso, dice. Vicentico, mira, que listo aquí la gente. Pague 5, lleve 4. ¿Esto qué es? No avatar tracker. ¿Cómo? Coño, ¿qué está Bacho aquí? ¿Dónde? Ah, mira. Bacho, pero no te habías ido a estudiar. Es la Yowoki, ¿no? ¡Hostia, un avión! ¡Hola! ¿Dónde? Hola, ¿a pasar un avión? ¿Nos vamos volando por ahí? Mira. Falta música. Es verdad, ¿eh? Mira, baila aquí. Baila ahí, baila aquí. Diego, baila en el otro, que es Michael Jackson. ¿Qué dices? Sí. Amazing. Bueno, eso ya Michael Jackson no soy yo, ¿eh? Eso ya... No, antes. Bueno, tocando mucho los pasos prohibidos ahí. ¡Hombre, Dani! ¿Qué pasó? Está chiquito Dani hoy, mira. Buena. Está re chiquito, Dani. Está re chiquito. Sí. ¿Esto qué es? ¡Ay, qué guapo! Nito, toca cumpleaños. Coño, otro año. No sé tocarla, esa. Sí sabes. No, esa en particular, ¿no? Pero se saca sola, mira, es... Pa, 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 pa... ¿Cómo eres? Tú puedes. No, está ahí, es muy fácil. A ver, déjame mirar qué notas son. Ah, son do, re, mi, fa, sol, ha sido. De nada. No, tienes que darle aquí a todos los dedos. Dos dedos. Dos dedos. Ahí está. No sé. ¡Ay! No. Lo tienes. Esa era la primera. Tan, 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 tan. No, creo que no, ¿eh? ¡Ay, sí! Yeah. Yeah. Lo consiguió. La ha sacado. Mira, pone de Diño. De Diño. Mira, de Diño. Mano izquierda, mano derecha. Indicador, pulgar. En medio. De Diño. Mano izquierda, mano derecha. Me dejo. Es que toca con el de Diño. De Diño. Pero no. Pues el de Diño. No puede, no, es que es la propia mano, la que físicamente... Hostia, qué guapo, oh, a ver. La mano derecha y la mano izquierda. ¿Por qué no puedo? Todos los dedos, ¿sí? Ah, hostia, qué guapo, ¿no? Pero...
Qué guay. Tú te sabes las notas. Tengo la canción del... Qué guay. De año. Ahí se puede tocar, el piano. No me sé las notas. Pero, que, sí. Que le he sacado de oído. Yo no sé lo que Vicente. Oh. Yo puedo hacer Eminem. Pobre chico, ay, no puedo tocar. No puedo tocarla. Ahí, espérate que la cámara tenga mal puesto, tío. A ver, vamos a ir probando. Uy, uy, uy. ¿Dónde va? Ah, te amigo Nachi. Ay, qué chulo este sitio, ¿no? Ah, mira, aquí foto. ¿Qué es esto? Esta vez mudar la cualidad de diferente. O sea, que lo sí. Ahí, vamos a ir al campo fútbol. Fútbol, fútbol. ¿Es fútbol también o qué? Fútbol, fútbol. Ponte el locomotion que va patinando, ¿eh? No. Oche, no me digas que se puede coger con el pie, ¿no? ¿Verdad? Sería muy guapo, pero no se puede, ¿no? No. Tu Ronaldinho soca. Ponte la portería, Dani. Te tiro un gol. Para, Espérate, que van aquí. Así. A ver, espérate. Que no voy a romper nada. A ver. ¿Dónde va, loco? Espera, esa es la prueba. ¡Tío! ¡No! ¡Está parado! ¡Mierda! A tu. Está guapo, ¿eh? Espera. Vale, cuidado, que voy a lanzarla yo. ¡Es del Minecraft, reina! Ah, tío, mira, a ver si voy a romper algo, tío. No rompo nada. No rompo nada, creo, vamos, no sé. Una, dos y tres. ¡Mira! Ahí va el muñeco, hombre, al muñeco. Era de prueba. Acusar a poco, de más. ¡Casi! ¡Al palo! ¡Uy! Que se va muy fácil. Cuidado. Va, ¿eh? ¡Su golinho! ¡Su golinho! Traspasado la colinho. Se metido colinho, se metió colinho, Yoshi, colinho. A ver. Que romper algo. ¡Uy! Ha tocado, tío. ¡Golazo! ¡No! ¡Mierda! ¡Hostia! Pero bueno. La barra era esta paquetada, coño. Es que, a ver, mira. Lo que quería ver lo que ha pasado, mira. Tío, por favor. O sea, me pones la barra aquí, pero no me pones esto aquí. O sea. Loco. ¿En Brasil la gente se la juega o qué? Hombre. En Brasil juega fútbol y ya la plata no la encuentra más, ¿eh? Donadores. Una pelotiña, ¿esto qué es? ¿Dónde están? Ah, pero tengo que para cagar aquí o qué. Aquí es el botón rojo. Ah, qué guay. Te tira pedos. Va para la polla. Dice aquí pequeño Isma, Vicentico, pequeño Isma del Minecraft. Dice Bonico, Yoshi Preciosi. Bueno, Chucky, Neko, me voy a mimir. Oscurito. Descansa usted, las noches, descansa usted, estamos aquí hoy de cachondeo, hoy estamos de relax, hoy no hay nada. Y eso estaría guay hacerlo más o menos una vez al mes, ¿vale? Ahora nos iremos al estudio, tranquilamente a hablar con la gente, ¿vale? A hablar con vosotros y demás.
y comentar qué hacemos con esto de las Built on Night. Porque a mí me gusta de vez en cuando desconectar un poco del stream y estar aquí con vosotros jugando cualquier cosa, cualquier tontería, o comentando algo del chat, ¿sabes? Con vosotros. Y esto estaría guay de vez en cuando traerlo. Hoy ha sido un poquito informal. ¿Por qué? Porque hemos celebrado mi cumpleaños, que no pudieron celebrarlo ni Jason, ni Nito, ni Bacho, ni Checo. Entonces por eso ha pasado eso. Y estamos aquí de cachondeo, ¿no? A verle por aquí, dice señor este bonito Yoshi. Sí, lo tengo, pero el problema es de las consolas. Creo que no se puede jugar en línea, dice aquí Yoshi. Señor este bonito, dice Vicente que no le vi el mensaje. Muy mal, ya no me quiere, dice. Pues yo diría que sería jugar algo después de hablar un rato, dice Dani. Sí, también. De hecho, yo tenía pensado jugar a algo después. He estado un tiempo en el estudio y eso hablando, ¿vale? En lo que es en el plató. Y luego irnos aquí a jugar. Pero al final ha pasado lo distinto. O sea, hemos estado jugando antes, hemos estado con el cachondeo, hemos estado con lo que es el cumpleaños, ¿sabes? Y al final pues ha ido todo de madre. Que es lo que siempre suele pasar. En las Virtual Nights. Mira, ya los veo, están allí sentados en el eso. Mira, vamos a ponernos allá a hablar con la gente. Mira, están aquí. Lo veáis. Están ahí. De la siguiente escala es la cuarta. No, una más. Una más. No, una más. A la derecha. Esa. Ta, ta. Ta. Una. ¿Seguro? Algo así. Na, 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 na. No. Na, 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 na. Na. ¿Ahora arriba? Na. Abajo. ¡Ole! Algo así. Desde el principio. Uf. Va a ser muy, muy machacado esto, pero bueno. Ya no me acuerdo del principio, pero bueno. Dice Chie. Chie. No. Chie. Dice Isma que gracias en el chat. Ah. Ay, qué bonito. No hay que... Qué bonito, Isma, qué bonito. Ahí la cámara. Sol, sol, la, sol, do, si. ¿Quién no va a acordar? Sol, re, do. Una más. No. No. No, una menos. No. No. Sol, sol, la, sol, do, si. La misma. La de al lado. Ahora, la misma, pero una más alta. Na, 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 na. Salta una, otra, de al lado y a otra. No. A mí me pasaba eso de chico. ¿La cuarta? ¿Esa? Me costaba mucho pedazo la entera. Me confundía. ¡Ole! Ahora sí, ya salió. ¡Cumpleaños! Yo soy malos, pero menos mal que Nito tiene listo. Ahora sí la ha hecho. Con su cerebro en mis manos, somos imparables. Hace muy bien eso el Nito, dice. Está guay esto que lo tocas y suena, tío. Qué pudo. Suena. ¿Qué era? Bonita, el pianito. Muchas gracias. Pianista. A ver, mírame. No disponen al pianista. Y eso, vamos al estudio entonces ya. A la que vamos a hablar, ¿no? ¿Qué? Estudio, venga, vamos a ver. Charlemos, pues. Ay, pero ¿por qué no funciona? Cero, a ver. Tengo que actualizar todo, ¿eh? Porque hay actualizaciones y está la VR rotita. A ver, Recently Visited, Virtual Nights, New Instance, Invited, Rod de Portal, aquí. Ahora lo tiene Jason. ¿Qué es esto? Mira. Y dentro, adentro. Vale, ahora sí. Hombre, Jorge, muy buenas tardes. Dice, a ver, casi mejor que se lo cante y lo mismo tardas menos. No, pero lo guapo es tocarlo con piano. Yo sabía tocarlo, tío. Me acuerdo que las clases de música me gustaba un montón. Pasa que tampoco era yo muy bueno, pero algo hacía, ¿sabes? Menos alguna cosa podía tocar. Otra cosa ya no, pero. A ver, segundito. Pongo aquí la cámara. Va a decir Locomotion, Jason. Por la vida. Vale, espérate. Voy a poner esto aquí. Quita el sonido de la. De la esto, que no hace falta ponerlo. Del Word. Vale, quitado. Enfoco al estudio. Dejo esto aquí. Que yo va a tener que hacer mapa nuevo. Bueno, Jason, ya de esto, ¿no? ¿O qué? Maybe.
Sería guapo, ¿no? Ya que tienes conocimientos ahora en Unity y Potentorro, lo mismo podría estar guay que te hicieras aquí un mapa guapo, tío. Porque este, para ser el primero que hiciste, está muy bien. A ver, la cámara está bien colocada, ¿no? ¿Se ve bien? ¿No está desenfocada? Hello. Vale, está enfocando bien. Escucha, bueno, y la mesa esta, tío, a ver si ven la... Espérate. Le quitas el collider, tío, que mira, se montas encima aquí, no puedo quitar. Yeah. Oh. Oh, coño, pues te voy a sentarse ya, estaba ya... Ahí, sí. Ahí está perfecto. Ay, espérate que meto aquí un poquito de zoom. Porque estamos nosotros, queremos aquí de eso, de tranqui. Vale, lo veis todo bien, ¿no? Ay, que no puse el collider. Vale, por aquí... Vale, mira, viene también para acá, Aka. Hostia, Aka, qué tiempo que no lo veía por aquí a Aka, tío. Aka, Fersol y Dani. Dani estaba con nosotros antes. Ahí está puesto. Y me siento aquí de tranqui. Ay. Vale. Y la otra cámara, sí es verdad que tendremos que hacer uno de pin aquí. Espérate que ponga la configuración un segundo. Pins. Pin 1, pin 3, pin 2. Pin 3 está en el... Vale. Ahí. Está desenfocado, que sí. Bueno, ahora está mejor. Pin 2. Esta. La puedes poner, por ejemplo. A ver, dámela. Quítale el ancla. La voy a colocar... Aquí, más o menos. Vale, anclado al mundo. Y ahora yo me coloco aquí. Y perfecto, ¿no? ¿O qué? Mucho mejor. Vale. A ver, por aquí Chan está entrando. Dice, sí, se me descargaron los audífonos y el micrófono de Bluetooth. Tuve que reiniciar para que cogiera los otros dos. Ok. Ahí está, dice, ¿qué? Tenéis mi sintico por aquí. Yoshi, ¿qué instrumentos toca? Dice, le he preguntado. ¿Glockenspiel o algo así? ¿Qué es el Glockenspiel, tío? ¿Qué instrumento es el Glockenspiel? Es una cosa en mi vida. Yo me acuerdo que en música, gente, cuando yo era pequeñito, tocaba la flauta. La flauta es lo que más tocaba. El piano también lo he tocado. ¿El triángulo es el Glockenspiel? ¿No tocabas el triángulo? No, yo tocaba la flauta. No sé. La flauta y... Y el piano. No, el triángulo es el que es una cosa así, ¿no? Que tú tienes que hacer lo de... Sí, cling, cling. Yo ese. Gracias, cling. Ay, había una cosa que creo que era el xilófono, ¿no? Eso estaba todo guay, que tiene, sí, que tiene como unos palitos así. El xilófono, sí. Ese también lo he tocado yo. También. ¡Hombre! ¡Está ahí! ¡Aka! ¡Welcome back! ¿Qué pasó? Tiempo sin verte. ¿Qué pasó? ¡Oh, el casito! Mira, este en VR, ¿no? Se le mueve las manos. Hello, Uda, no se le escucha, pero... ¡Hola, casito! Hello. ¿Por qué no se le oye? Se oye. Es muda. Habla. Hay gente que habla con los dedos y se ponen a hacer cosas así, tío. Así con los dedos, ¿sabes? Estaba solo Ryan. Dice, Jorge, yo toco la pandereta y las palmas a destiempo, dice. La pandereta, dice Dani, xilófono, ¿qué es eso? Y un instrumento no me suena. Sí, coño, el que es una... Son como varios rectángulos así que hacen ruido metálico. Y tú haces... Y con las armas, las maracas... Es como un piano con palos. Claro, o sea, con los palos hace ruido. Es como un xilófono, pero con más teclitas, dice la Yoshi. Dice, sí, se me han descargado los audífonos. Ya vas aquí, Dani, perfecto. Y es aquí... ¡Ay, qué relax! Pues que yo estaba pensando que esto antes lo hacíamos antes, en la pandemia. Esto empezó prácticamente la pandemia. Voy a quitar esto de aquí para que no moleste. La taza de Undertale. Y se dejó de hacer porque ocurrió lo que ocurrió, ¿vale? Estábamos con otro juego, hacía mucha calor. Acá ponte la colisión en la pared. Y demás. Entonces, también se pensó en hacer esto cada dos semanas. O sea que yo creo que cada dos semanas eso es muy temprano también. Yo creo que una vez me estaría bien. Me comentan las cosas, las noticias del mentero. De hecho, dentro de nada tenemos los GOTY, tío. Y estoy pensando, gente, en esto de los GOTY, la gala de los GOTY, hacerlo en directo. Y hace ahí la porrita. ¿De quién creéis vosotros que va a ganar el GOTY? ¿A quién se lo van a dar? ¿Yo? A Baldur's. Yo se lo daba a Baldur's. Pero siendo Metacritic, bueno, Metacritic y la prensa y toda esta gente, lo mismo Baldur's no lo gana, ¿eh? Lo mismo lo gana... Bueno, el Spider-Man 2 sería un escándalo que lo ganase, también te digo. No, no creo que lo gane Spider-Man. Alan Wake 2 está sonando mucho y tampoco... A ver, el juego es bueno, ¿eh? Está muy bien hecho. Pero tanto como GOTY...
Es que no, yo creo que yo se lo daba más al Baldur's Gate 3, tío. Ha sido. Pero si no lo he jugado ni siquiera. Lo más sorprendente. No, pero lo he visto un montón de veces. Y el juego es tremendamente inmenso. O sea, es que está muy bien hecho, tío. O sea, está muy. O sea, lo de. Lo que tú me enseñaste de que tú puedes hablar incluso con la gente que tú matas, con la habilidad de fantasma esta, que puedes escuchar a la gente que está muerta, tío. O sea, eso es llevarte horas y horas para hacer ese tipo de cosas que otros juegos no tienen, ¿sabes? Además, ¿en qué está basado Baldur's Gate 3? ¿En Dungeons and Dragons 3.5? No, en la 4 por lo menos ya, la 5 por ahí ya, ¿no? Las reglas nuevas, ¿no? ¿Jason? ¿Jason? Se ha muteado, espérate. Se le partió. Aquí todo el mundo se le dejó del micrófono hoy. Nito, nada más que nada más que tú y yo y la sigue. Ahí, calladito ahí. Ya te he casado y digo el pelo ahí. Y yo no sé de videojuegos, así que no puedo hablar. No. A mí si se me estropea el micrófono no se nota la diferencia porque nunca hablo. No, hombre, y habla, ¿eh? Dice Jorge, se van a dar al fontanero gordo con bigote. ¿El Mario Wonder, Jorge? No creo, no, tío. O sea, a ver, Mario Wonder yo me lo he hecho aquí entero, es un juegazo, ¿eh? Está muy guapo. Pero es que no deja de ser un Mario, tío. Yo es que he pensado que los GOTY, o sea, cuando tú das un premio a un juego al juego del año, yo creo que lo que más tienes que tener en cuenta, tío, es a la hora de lo que innova un juego. O sea, aparte de que el juego sea bueno, porque Mario Wonder es bueno, pero no innova. O sea, es decir, es verdad que lo que es el apartado artístico es muy distinto, muy bonito, las flores como han puesto todo, las flores, esta maravilla que cambia todo el escenario, y son como dos escenarios distintos en uno. Es la hostia. O sea, yo no creí que iban a innovar tanto en un género que ya está súper trillado, que es el plataformeo. Pero lo juegas y es divertidísimo, quieres seguir jugándolo. Es super, está muy bien hecho ese juego. Pero claro, no me parece sorprendente. El que sí me parece sorprendente ha sido el Baldur's Gate 3, no me lo esperaba. Porque es que yo no di un duro por ese juego porque... A ver, no es que no por malo, sino porque es un juego de nicho. Es un juego, como te digo yo, un juego que yo sabía que iba a salir, que yo lo quería jugar. Pero que no creí que iba a acabar jugándolo todo Dios. O sea, lo ha jugado hasta gente que no ha jugado nunca a Baldur's Gate. ¿Tú te crees que has jugado alguna vez a Baldur's Gate en su vida? Nunca ha jugado. Este ha jugado conmigo. Baldur's Gate no, ha jugado al Neverwinter Nights. Que es el Baldur's Gate 3, entre comillas, ¿vale? Que es el que salió en los años 2000 algo. Que era el último Baldur's Gate, ¿no? Pero él jugaba Baldur's Gate 3 porque le gusta el rol y le ha encantado. Este juega al 1 y al 2 y seguro y lo rompe, seguro. Porque el juego era muy, muy denso. El juego era muy denso, era muy específico. Las reglas del libro copiadas. Y lo he dicho al revés, tío. He dicho las legras del riblo. Mira que es difícil decir eso, tío. O sea, mira que es complicado. O sea, las legras del riblo. O sea, es complicado, cojones, igual me ha salido. O sea, las reglas del libro, del rol, copiadas y pegadas en el juego. O sea, es jodido. Ah, mira que se ha ido. Se ha ido, se ha caído. Fíjate que está con el PC reiniciando, creo. Problemas técnicos. Pero lo han conseguido, tío. ¿Y sabes qué? En Baldur's Gate 3 hay gente que lo está jugando, que nunca ha jugado a ningún Baldur's Gate y están encantadísimos, tío. Ha convertido el género, que era súper de nicho, que poca gente lo sabía ese juego, en algo mainstream, tío. O sea, gente que nunca ha jugado y flipando con ese juego. Mira, aquí está Jason, espérate. ¿Qué le ha pasado? ¿Que se le ha caído, tío? ¿Qué ha hecho con el micro? A mí se me escucha bien, ¿no? Y luego miraré cómo está esto del audio, porque yo ni puta idea cómo está nada el sonido, pero... Hostia, tengo aquí una ventana distinta, tú. Y acá que no se le escucha, pobre. Ah, vale. Dice, en la pandemia no la pasé nada bien. Estaba aburrido de hacer nada y se me acabaron las ideas. ¿El qué, chico? Pues muevo un poquito la cámara que se vea acá. Ah, párate, le meto un poquito de zoom para atrás. Espera, perdón. Un poquín. ¿Ahí se la ve bien? No, o girándola. Ahí, yo también está bien. Hola. Hello, Uda. Hola. Ahora sí que se oye. Ahora se está escuchando. No sé, no. Ha sido reiniciar el mapa y ya no funciona. Ah, pues es el típico tirón de Uber Chat para no perder las viejas costumbres. Mira, por aquí dice. Creo que más arriba se dan al Zelda. El Zelda, Dani. No digo que sea mal juego, ni él ni el Breath of the Wild. Pero es que tanto el Spider-Man también le pasa igual. Es que yo creo que es como un DLC o una expansión de un juego. ¿Sí? Es como. ¿Os acordáis de God of War, Ragnarok? O sea, God of War, ¿no? Que sí, que puede ser un juegazo. Mira, se ha hecho chiquito. ¡Está chiquito! Está escalando, está chiquito. Ahí, ponlo ahí. Para una gaposni, ni pajillero de eso, ponlo ahí. Ahí está puesto. Ahí está.
Yo no la veo. Es que yo lo veo como si fuese un DLC. Igual que God of War, ¿no? Que es un juegazo también, pero que es copia y pegada del otro y mejorarle cuatro cosas. No creo que se lo lleve tampoco. Está chiquita. El año pasado, ¿quién se lo llevó? Elden Ring, ¿no? Y Elden Ring. Es que Elden Ring fue muy bueno, ¿eh? Inspección de oídos. Por la hostia. Te veo por dentro. Por aquí dice, yo diría que el Alan Wake 2 o Baldur's Gate 3 se merecen, están muy guapos. Te veo el cuello saliendo. A mí los dos me han gustado. O sea, yo Baldur's Gate 3 aún no lo he jugado, quiero jugarlo. Estoy a punto de ya de, a ver, Dani, de pillarlo. Mira, enfoca esto, que vamos a hacer una inspección de oídos. A ver, gente, segundos, no. Pongo la cámara. Espérate, espérate, campeón, que estoy mirando esto, espérate. Yo, ¿cómo está el audio? ¿Usted está en el stream? Porque yo no sé cómo está el audio. Yo hace un viaje de tiempo que no hago esto. Luego lo miraré. Yo espero que no estéis sufriendo las orejas, ¿vale? Pero es que esto está muy... Espera, a Dani. A Anito. Inspección de oído a Anito. Eso. A ver, espérate. Trae. ¿De vaya eso? Poseen a otra persona. Espera, para acá. Pues esto enfoca fatal, ¿eh? A ver. Espera que enfoque. Vale, sí. Tío, esto... Y tú te has limpiado bien los oídos. A ver, mira por frente. Al frente. Ay, pero bueno. Ah. Está. Ese fake con la boca parece el negro de... Lo que queda de policía, con. Ay, pero bueno. ¿Cómo se hacía eso, Jason? Con las opciones del mapa, ¿no? De Uber Chat, ¿no? Espera, inspección de nariz. Ah. O no. A ver, abre la boca. Coño, te veo todo cerca. Te veo todo cerca, tío. Espera. Ay, no. Me asusto, ¿eh? Sí, impresiona, ¿eh? A ver. Ah. Está Pablo en el chat. ¿Qué? ¿Pablo? Pablo. Pabliño. ¿Está el Pablo? No joda. Nuestro Pablo. ¡Ah! ¡Hostia! A ver, espera. Tío, ¿qué le pasa a la cámara esta que está fatal, tú? Está enfocando. Espérate. Coño, ahí. Pero ponme la otra, que no veo. Jason, que no veo. ¡Ostras! ¡Ay, mierda! Uy. No, que le sigo dando, tío. ¡Ay, Dios! Coño, ¿qué de botones tengo con la cámara, coño? Que no está, se llama Pins, busca Pins. Pins, aquí, Pins 1. Vale, Pins 2. Vale, Pins... Ahora gigante. ¡Ahora gigante! ¡Madre mía! ¡Pablo! Muy buenas noches, Elizabeth Trivi, Pablito, hello. Pablo, máquina, mató tonto, titán. Pablo, bienvenido. Yo, está todo bien, cómodo. Mira, es Jason a tamaño real. Yo, más que, hostia, nada más que veo la mano. Hostia, como no estoy viendo a Jason, nada más que veo la mano. Está redirigido nada más que la mano, tío, parece Rayman. Qué guapo. A ver que lea. Dice: ¿algún argentino aquí emborrachándose para celebrar? Ay, ¿cómo han acabado la política de allí de Argentina? ¿Quién ha ganado? Porque he visto que hoy había elecciones, tío. Había un candidato, sí, tío, que estaba todo loco, que decía... Yo es que yo no conozco la política de Argentina, pero me hace mucha gracia porque decía: ¡arriba Argentina, carajo! ¡A tomar por culo los ministerios, yo qué sé qué! Y empezaba a quitar un montón de ministerios. Digo yo, ¿este quién es? No, qué miedo, qué pedazo de mano, tú. No. Saque la mano. A ver, dice, pues sí, ha ganado el loco. ¡Ay, hoy ha ganado el loco! Hostia, pues buenísimo. Ese tío, pero ese quién es, ese no, yo nunca lo he visto, yo vi al otro. Y este salió. Milei, ella más, y Milei. Escucho. Hostia, qué ruidera. ¿Qué? ¿A la falla? Se escucha ruidera, sí, parece que ha arreglado el micrófono. Bueno, ha arreglado el micrófono. Cafadir está intentando comunicarse con nosotros. Me pone cara de pena. Mira. Boom. ¿Qué le pasa a eso, Aka? Aka, no. ¿Qué pasa? ¿Gané el micrófono, no? Dice, ¿por qué, señor? ¿Por qué? Parece que diga. Yo le traduzco. Aka. ¿Pero qué es lo que ha roto? Dice que tiene hambre, dice. Ah, que tiene hambre. Sí, dice que tiene hambre. Dice que tiene el pelo mojado, se está sacudiendo. Dice. Me encanta que las mechas negras esas que le puse, tío, y le dije, ¿está guay las mechas negras? Y me dijo, no, es un error.
Dice que tiene, y era que tiene fiebre, dice. Se está tocando la cabeza de la frente y dice que y tiene era, fiebre. Y era un error, ¿eh? Las mechas negras. Y al final me dijo, hostia, pues déjala que ha quedado guapo. Y se quedó bugueado el pelo, ¿sabes? Es un pelo glitch. Está todo guapo. Quedó todo guay. Por cierto, te tengo que arreglar una cosa del personaje ese. Porque, no sé si se lo sabes, Haka, los ojos de VRChat tienden a mirar un poquito a Ubrique, ¿vale? He estado haciendo unas pruebas, tanto con Nito, con el avatar que hizo de Halloween, como el mío, como el de Jason. Por ejemplo, tú estás mirando ahora para el techo, ¿sabes? Fíjate que yo ahora ya los ojos no me cuadran como a ti. O sea, ya se quedan mirando más o menos recto, ¿vale? Y si hago así, pues miro para allá y... O sea, no hace bien, mira para los ojos, ¿sabes? Para arriba. Entonces te tengo que arreglar eso, ¿vale? Recuérdamelo y te lo puedo poner para que no... ¿Pero por qué le veo yo los... Tú ves los ojos que están mirando para Uber y que recién cogí, ¿no? En el directo sí se ven como mirando para arriba, está haciendo como ajegado, pero... ¿Qué está haciendo? Está haciendo que ha llegado, ¿eh? Sí. Sí, está haciendo ajegado. Mira el directo, ya verás. En el directo está haciendo ajegado, pero yo aquí la veo bien. Qué guay, tú. Yo lo veo ajegado aquí. Pues yo la veo bien. A ver, dice, eso es parte de VRChat, ahora te puedes hacer pequeño y más grande, qué guapo eso. Dice, pues sí, ha ganado el loco ese. Ha ganado Milei. ¿Por cuánto ha ganado Milei, tío? ¿El otro quién era? El otro era conservador, ¿no? No sé. Yo es que de política de Argentina no sé. Pero me hizo mucha gracia ese tío porque había un meme de él en Twitter y se ponía a quitar los ministerios. Esto fuera, esto lo otro. Pero... se ponía ahí todo loco, pegadito. Ay. Eso sí. ¿Y tú quién crees que va a ganar el GOTY? ¿Y eso? ¿Va a Drugay 3? ¿Tú crees que la prensa va a dejar a Spider-Man sin el GOTY? Que de una Spider-Man. Otra vez va a perder otro año más el premio PlayStation. Eso es un peligro. Es un peligro. A ver, hostia, es que ¿sabes qué pasa, tío? Que cuando hago así, toco la ventana de... Mira, ve. Ah, es porque VRChat han cambiado lo de... Ah, amigo. ¿Qué sale encima de AK? Está escribiendo. Ah, ¿cómo? Ah, es verdad, sí, no sé por qué. Supongo. Dice Pablo de Paliza, el Spider-Man ni se le contempla. La única opción que no sea Baldur's es Zelda. Zelda también estoy puede ganar por el nombre. Estoy por probar a reiniciar TUT. Ah, mira, que puedo escribir. Qué guapo, acabar, estoy por reiniciar. Yo te sugiero que a partir de ahora te comuniques por teclado. Ah, mira, se ve cómo se comunica por teclado la gente, ¿eh? Creo que puede. Se está peinando, dice. Parte de tu personalidad. Pobrecito, pobre acá. A verle por aquí. También aquí el Pablo. Por cierto, gente, apúntense a la ruleta, ¿vale? Que mañana ya la lanzo. Mañana hacemos la del lunes. Pongo ya la primera de diciembre. Ya estamos en diciembre, tío. Madre que parió. Y los gotis suena a empezar. Mira, yo estoy pensando para los gotis, gente, hacerlo en directo, ¿vale? A ver si lo hacemos en directo. Creo que empiezan muy tarde, ¿eh? Creo que son a la una por ahí. Me parece los premios por ahí. O sea, es un streaming de madrugada. Pero es fin de semana, así que me da igual. Creo que empieza a las 12 a la una y termina a las 2 o las 3. Quillo, yo voy a hacer una porra, no del goti, de cuánta gente se va a subir al escenario que nos dé el equipo. O sea, yo creo, Jason, que tiene que venir el niño del año pasado, ¿no? El Bill Clinton, ¿no? Bill Clinton. Porque el Doritos... ¿Cómo era mi rabino? Sí, es que el Doritos nunca pone seguridad en el escenario. Se subirán uno seguro. ¿Quién se va a subir? ¿El niño del año pasado? Yo creo que este año ponen, ¿eh? Ojalá pongan, tío. Es que la otra vez le pasó igual. ¿Os acordáis el otro día? Fue lo de... No fue los Game Awards. Fue la otra cosa que hizo él. El Game Summer Game Fest. Hizo el Summer Game Fest y se le subió otro, tío, al escenario. Tío, ya estamos favor, en tío. Diciembre en Equito. Ya está a la vuelta de la esquina la roba de Navidad. Es que además hay como una costumbre. Está siendo una tradición. Seguro que alguien lo intenta. Por eso tenía que poner seguridad. Dice Dani que estamos a punto de Navidad. Y eso, en verdad, tenéis que poner ya traje de Navidad. ¿Y eso? No. No es Navidad. Ya queda poco para Navidad. Yo en Navidad, ya estoy ya ready para Navidad. De hecho, en Navidad podríamos hacer un especial o algo. Para Nochebuena, o lo que sea. Bueno, o el día antes o el día después. Especial Navidad, hacemos otra ruleta de esas grandes, de 25 pavos, ¿vale? Para que el que le toque pague. Y pim pam. Eso sí lo podemos hacer. Y Dani promoviendo el juego. No, hombre. Apúntate lo que tienes que hacer, que gratis. Juega. Me han tocado ya dos veces 10 euros, ¿eh? Mira, el otro día me tocó otros 10 euros en la ruleta del día.
de la clave, de clave CD. Te metes ahí, le das al botón, si te sale, pues te salió. De hecho, ha sido de cuenta Nito y todo. Porque aparecía en el ranking de premio y por ahí ponía Neko Dani 10 euros en la tienda, yo qué sé qué. Me tocó otros 10 pavos. Sí, sí. Digo, hola yo. Dice, ¿por qué no Jason? Dice Dani. Jason, te tiene que poner un árbol de Navidad. Nito, ¿tú, usted va a tener traje de Navidad este año? Voy a intentarlo. Voy a tratar de hacer alguna cosita así sencillita. ¿Se puede usted vestir de duende? Mira, ¿de duende te quedaría guay? ¿Te pone verde no, entero? Me pondré... Voy a tratar de ponerme un jersey feo de Navidad. Los típicos jerseys feos de Navidad. Algo así. Con el ciervo. Con el ciervo. Un árbol. Algo así. Voy a tratar a ver lo que pueda. Y con las medias blancas, a lo mejor, algo lo que pueda. Lo que trate. Si, si encuentras algo de eso, pásalo por aquí. Dice Umbra. Sigo bajito, chie. Necofurro, yo creo que antes no me escuchaste. Que he desbloqueado a Goomba y Bestia en el Disney. Ya tengo 9 personajes nuevos, cabrón. A Goomba ya lo he desbloqueado. A Bestia lo desbloqueo también yo. Bestia, Umbra, no es tan malo como yo creía. Pasa que tienes que utilizar la ultimate 3 veces para que tenga la ulti siempre, ¿vale? Que es lo que hace que se rompa. Y Goomba es un hijo de la grandísima. Ya sabes cómo es Goomba. Goomba es horroroso. Hombre, Rotolo, voy a Rotolo. Rotolo, muy buenas noches. Welcome, Elisa, de streaming. Rotolo, perfecto, ya tienes preparado todos los modelos, ¿eh? Como tú me digas, todo listo. Hacemos el trato y... GG. Que de hecho la queda muy guay. Me he pasado muy buenos modelos, ¿eh? Rotolo, también te lo digo. Me he pasado muy buenos... Es que hay gente, tío, que cuando me pide un personaje de esto, me dan unos personajes... Mira, he sacado este modelo. Y veo el modelo y es un modelo raw. O sea, copiado y se ha sacado del juego original. Sin rigging, con el rigging roto. Digo, tío, esto yo no puedo hacer nada, está todo polvo. O sea, esto viene sin procesar, ¿sabes? No, es que lo he ripeado. Digo, ya, pero esto no lo puedo hacer yo. Yo esto no lo puedo meterlo así, no funciona. Y si esto, ¿y qué hay que hacer? Digo, pues te tienes que contratar un rigger que te haga bien los huesos de la boca, de los brazos, de los dedos, de la capa, ¿sabes? Porque si no, el muñeco va ahí en posición T volando, ¿eh? Pero no, el roto lo me dio uno muy bueno y estaba muy, muy, muy chulo. Estaba bien, bien, bien regueado. Va perfecto. De hecho, lo vi en el stream. Digo, joder, qué bien se le mueve hasta el pelo. Que estuve un rato mirándolo porque quería hacerlo bien. Me quedó el pelo, lo que es la física del pelo, un montón de curra. ¡Arcencillo! También por estaba aquí, buenas noches. No, Rotolo. Estaba no Rotolo. ¡Hola! Y está por aquí, Arcencillo. Que por cierto, con Arcen, gente, seguidlo en Twitter porque te enteras de todas las novedades del cine. Me he enterado que ya están a punto de empezar el rodaje de Harry Potter, la serie que van a sacar de Harry Potter en Netflix. Y han dicho, bueno, yo no sé si esto será verdad o será mentira, pero me parece una locura. Que va a durar más de 10 años, tío. Más de 10 años la serie de Harry Potter. ¿A quién vas a meter ahí? Vas a meter un chaval que va a crecer durante la serie, ¿sabes? ¿Vale? Va a ir como Harry Potter de verdad. Va a ir poco a poco creciendo. Y te lo dije que tienes que saber usarlo, dice. Y el dragoncito morado también es bueno. El dragón morado Umbra me he dado cuenta que cada día están poniendo el evento del dragón. Llevan 3 veces que lo pone. Yo tengo 3 fragmentos. Como sigan así, lo cojo, ¿eh? Así que todos los días métete, súper fácil evento, desafío. Dice Dani Guapo, dice, se viene nuevo Harry Potter, lo he visto, ¿eh? Dice Pablo, más de 10 años a no ser que metan inclusividad en vena, la gente no la vea y no llegue a las 3 temporadas, dice Pablo. Siendo Netflix podría pasar algo de eso, no sé, verdad. Porque Netflix tiende mucho a meter cosas woke y a ponerte inclusividad y tú dices, pero este personaje no era así, bueno, por nada es así. Y tú dices, bueno, pues nada, pues... Es lo que toca. Habéis creado una necesidad. Ahora quiero ver a Harry Potter negro. Harry Potter negro. Es que, de hecho, eso es una cosa que está últimamente también tocando mucho la polémica en Twitter. Pasó con Spider-Man 2 también. Que decían que está totalmente infectado de wokismo y de cosas así. Porque ve muchas banderas LGTB. Pero luego, cuando tú, por ejemplo, ves la versión, creo que era de Arabia o algo de eso, de abajo, de Medio Oriente Medio, no hay ninguna bandera. Porque si no, no pueden vender juegos. Y digo, oye, qué curioso, ¿no? ¿Cómo? Dan trabajo a la gente para censurar. Sí, sí, dan trabajo. Pero es curioso, ¿eh? Es curioso como unos países sí pueden acatar ese tipo de cosas o sí se pueden permitir, pero hay otros que no lo quieren ni ver porque están súper prohibidos, tío. No puedes... O sea, tú eres un artista o eres un dibujante o eres un escritor de libros y tienes que tener cuidado con tu obra porque sabes que si haces ciertas cosas en otros países no lo van a aceptar, tío. Una mierda también, tener que censurar cosas, tío. A ver, acá ya está entrando. A ver. Para papá. Ah, mira, Rotolo, también está por aquí. Hostia, Rotolo, no te he hecho la versión de VRChat, ¿vale? Cuando tú me digas, te la hago. Hice una prueba y vi que funcionó.
Dice... dice, no es Netflix, es HBO. Ah, HBO, pues otra igual. Será en HBO Max, dice Arcem. Dice Dani, lo que he visto y me ha flipado es que la película de Five Nights at Freddy ha recaudado más de lo que gastó haciendo la película. Por lo regular, las películas siempre ganan más de lo que se invierte. En Five Nights at Freddy, yo he visto que la gente que ha jugado los juegos de Five Nights at Freddy le ha encantado. Pero la gente que no ha visto nunca Five Nights at Freddy dicen que... No. Por cierto, hablando de series, un momento. La segunda temporada de Invencible, buenísima, súper recomendada. Bueno, la primera ya es la hostia, pero la segunda está siendo... Quien haya visto la primera y le gustó, que vea la segunda ya. Está buenísima. ¿De qué va? Y quien no haya visto Invencible nunca, que la vea. La serie está de animación de superhéroes. Ah, pues no la he visto. La Invencible, la de... ¿No has visto el meme de Piensa, Mark? Piensa. ¿El del bigote? No, creo que no. El meme de mira lo que tienen que hacer para imitar una fracción de nuestro poder. Creo que no. Porque tengo un problema con el micro. He escuchado a Aka por ahí, ¿eh? ¿Aka? Aka no, allá. Dice, más bien, de seguro la gente no la verá por el tema de J.K. Rowling. Eso ha tenido polémica. Porque yo me he dado cuenta, yo creo que vosotros os habéis dado cuenta, en los GOTY no está Hogwarts Legacy, cosa que yo me he quedado con la boca abierta, o sea, me parece vergonzoso. A mí no me gustan los superheroes, pero esa serie quiero vermela solo por las muertes. Dice hombre que la quiero ver, Jason, la de... ¿Qué te has dicho? Solo por las muertes, dice. ¡Qué buenísima! ¡Es buenísima! Estaba muteando. Dice, es que en Spider-Man hay un multiverso y Miles Morales es uno de los muchos Spider-Man que hay, es la hostia, dice. Es que han hecho mucha referencia a los juegos y muchas cosas hechas por fans, por eso le ha gustado a mucha gente. Dice, no lo veo justo, pero en fin, dice Arsen, bueno, Umbra Arsen. Yo lo que digo, lo que habéis comentado de J.K. Rowling es cierto, y eso es una cosa que yo he hablado muchas veces con Chieco, sobre el tema de J.K. Rowling. Que era lo de, hay que saber separar al autor de la obra, ¿sabes? O sea, a los dos, ¿no? Porque, coño, J.K. Rowling puede hacer una gilipollas, pero... El problema es... Harry la hostia, tío. Todos los productos de Harry Potter que se vendan, un porcentaje le llega a J.K. Rowling. Mm-hmm. Por ejemplo, imagina que, yo qué sé, que no te gusta Tolkien porque era racista. Pues bueno, Tolkien ya está muerto, entonces da igual que disfrute sus películas porque ella no... Da igual, ella no le forma parte, pero J.K. Rowling está viva. Entonces, si tú te compras un juego de J.K. Rowling, o sea, de Harry Potter, o los libros, o pagas para una serie de Harry Potter, le está llegando dinero a esa señora. Indirectamente. Así que, pues también yo, o sea, pero, yo no lo hago. O sea, pero también le das dinero al. También le das pasta al trabajador, ¿no? Que ha hecho los mapas y las cosas, ¿no? Del juego. Sí. Al estudio, ¿no? A ver, yo creo que está bien que le llegue a ella algo, aunque a ti no te caiga bien, pero la mayoría le va a llegar al estudio y a las demás gente que han trabajado en el proyecto. Y otra cosa, ¿por qué no está nominado a los GOTY, tío? Hogwarts Legacy. Si Hogwarts Legacy fue un juegazo, o sea... ¿Qué ha puesto Pablo? Me pareció bastante chungo. Hombre, Rotolo. Acá. Hello. Rotolo. Ya viene. Ahora sí. Ahora sí, ya hombre, te escucha. A ver, menos mal, alegría. Hostia, ahora tiene que poner aquí la cámara más lejana, ¿no? Ahí estamos todos. Y ahí no se ve. ¿Esto qué es? Y Neko, me decías lo de los ojos. Y sí, sé que pasa eso con los ojos. Pero este no es el que tú me hiciste. Ah, no, ¿no? Este lo subí yo. Este lo hice y lo subí yo. Es que me sonó porque... Claro, fíjate con la ropa. Claro, porque dije yo, ese pantalón no es mío, pero bueno. Lo de los ojos, lo que tienes que hacer es bajar el rango. El que me hiciste tú fue este. Tienes que bajar el rango de los ojos. Jason, ¿prefieres este? Ay, mucho mejor. Por favor. Es que el que hiciste tú, Neko, fue este. A ver. Iker igual. Hostia, clásico. El clásico ese. El clásico. Uf. Pero el clásico con la ropa de virrey. La ropa de virrey. Al cabo, mi avatar es hecho con virrey, es normal. Sí. Pues si me pasa algo con el otro, se queda la otra, puedo corregir eso. Eso que tienes que bajar el rango de los ojos, porque si no se van volando, tío. Ahí está. Dice, pero ¿sabes cómo es Twitter, Neko? Dice Dani. Y dice, hombre, depende del caso, picha. Y dice Pablo, en pocos meses voy a la exposición de Harry Potter en Barcelona a darle dinero a nuestra amiga JK. Y dice Pablo, si le estoy pagando el sueldo a Perro Sánchez, no voy a sufrir por dárselo a JK. Es que, a ver, también es verdad, o sea, decir,
tú ten en cuenta que es lo que yo he dicho, te puede caer mal J.K. Rowling, pero coño, tanto para no comprar un juego que ella, es que ella, nada más que tiene la IP, ella ni siquiera está en el estudio de los juegos, le sube la polla todo, ¿sabes? O sea, tiene más que hacer la obra, que es la hostia, que está muy chulo la obra. Pero, igual. Mira, por ejemplo, yo he jugado con Jason al juego de Quidditch. Está súper divertido, ¿sabes? Es muy adictivo, son partidas cortas. Y coño, puede ser de Harry Potter, pero me da igual a J.K. Rowling y ya me morirá. Dice Dani, a mí no me... ¿Por qué se me murió? Y bueno, se murió Tolkien con... Dice, a mí no me entré... Estoy en lo de cargado, dice Dani. Y eso, dice Pablo, ver a J.K. supervisando la serie tiene que ser un espectáculo. Desde el casting le preguntan si hay estudiantes latinas y ella dice, claro que sí. Pancho Panchez, Hufflepuff de tercer año, dice. Pancho Panchez. ¿Y eso? Oh, sí, le preguntan, ¿hay algún estudiante judío? Dice, sí, Flandir Klarowski, en cuarto año de Lifeline. ¿Hay uno ruso? Eso sí, Vladimir. A ver, por aquí dice, compra... Eso tengo que jugarlo. Está muy chulo. A mí me gustó mucho. Jugamos a la beta. Yo quería enseñaros la beta, pero no podía porque había un contrato que no te dejaba ponerlo, ¿vale? Pero está muy guapo, está muy chulo, es muy adictivo. Hay filtraciones del juego de Quidditch de Harry Potter, ¿eh? Yo ya lo he visto, que hay gente que ha hecho la que le da la gana. De hecho, Jason se ve... El número que veíamos nosotros en el juego se veía en el stream de la gente, tío. Digo, qué gente con más poca vergüenza, tío. Pero vamos, eran gente mejor que no quieran jugar juego y lo han filtrado que por culo, ¿sabes? En plan, ahí tenéis el juego y esto es lo que estoy jugando. Joder, Umbra, qué edad. A ver, dice Umbra, dice, le tengo que ver si le pillo a Harry Potter Quidditch cuando salga. Creo que va a ser gratuito, ¿eh? Tiene toda la pinta. Yo lo estoy jugando y tiene pinta de que va a ser gratis, así que lo jugamos. Hacemos aquí partita. ¿Un pasecito de batalla? Sí, tiene pase de batalla. Es 5-5. Es 5-5. Uno es el buscador, que a mí se me da muy bien, de hecho. A mí siempre me cogen de buscador. Luego está el guardián, que es el que está en la portería, que es lo que jugaba Zorro en ese sitio. Das Vance y Jason, que jugaban de... ¿Cómo se llama esto? ¿Los perseguidores? Cazadores. ¿Los perseguidores? Eso es lo que cazadores. Están... No, cazadores soy yo, ¿no? O perseguidores, sí. No, tú eres buscador. No, tú eres buscador, ¿no? Yo era buscador, sí. Tú eras perseguidor, ¿no? ¡Cazador! ¡Cazador! Cazador. Bueno, cazador, eso. Tú eres el cazador, que es el que está con la pelota pegando y metiendo goles. Buscador, guardián, cazadores y golpeadores, coño. Eso, y el golpeador que era Vicentico, que iba con el bate de béisbol pegando a la gente. Y la waifu antojona. Y con la otra, ¿cómo era la otra? La bola que te pegaba, la. El Quaffle. La Bladger. La Bladger, exactamente. El Quaffle es la que tú tenías que meter gol con ella. El Quaffle era con el que marcaba. Sí. El gofre. Y la Bladger es la que yo tenía que esquivar porque siempre, como casi siempre, me la tiraban a mí para que no cogiera la Snitcher, ¿no? El Snitcher dorado, ¿no? Creo que era. Está muy chulo, este juego está muy guapo. Es que es como otro partido aparte. Cuando tú eres buscador, tú ves a la gente que están metiendo goles y demás, y tú estás aparte buscando las niches. De vez en cuando me echas un vistazo a ver cómo está el campo y lo ves que estás ganando, perdiendo, tú me chiampar, que todo depende de mí, ¿sabes? Está muy guapo. A mí me gustó mucho el juego. Porque cuando coges las niches te dan un montón de puntos. Eso está muy guay, tío. Dice, a mí el juego que te Quidditch no me gustó, dice Pablo. ¿No le gustó a Pablo, Jason? No me acuerdo. Jason, que no le gustó. Que no es una coleta, que es una trenza. Me da igual. El problema es que. Juego muy poco. Hay que echarle una horita y pico para empezar a pillarle el rollote. A mí me gustó, está muy chulo. Pablo creo que jugó el tutorial y ya está. Y una partida, o sea. No, pero ahí no te enteras de nada, con. Yo no me enteraba de nada. Yo cuando me di cuenta que había de rap y todo, digo yo, te toqué. A ver, dice... El hombre se ríe. Y yo espero que ojalá saquen Hogwarts Legacy 2. Yo igual, ¿eh? A mí me encantó el 1. ¿Tú no has jugado, tío? ¿Por qué no juegas el 1? Tú. ¿Por qué? ¿Es un coñazo muy largo? Que largo, coño. Juégalo como yo lo jugué. Yo jugaba de vez en cuando en capítulo y luego tú juegas fuera de directo y luego traes por donde vas. Mira, eso, esto, esto y lo otro. Ya estoy ahí en este sitio. Y la gente lo ve y flipa con el juego. Ahora, cuando estés cerca del final, haz un directo perdida para que la gente perfina. Y te va a gustar. A mí me gusta mucho cómo lo hice. A lo mejor te digo así a Battle Gate 3. Ave dice... Quitarle el V a este hombre para poder volver a dárselo, dice Pablo. ¿Qué? Bueno, hombre o mujer, ni puta idea de qué coño es. Dice, Hogwarts Legacy está bien, pero sin fliparse tampoco. No creo que sea para GOTY ni de coña. Pero que no estuviese nominado a nada, ni siquiera a arte, ni a música, ni a nada, ni a dirección. A mí, tío, me ha dado mucho cringe eso, tío. Es que tampoco estuvo en los Golden Awards, no, en ninguno ha estado, en ningún premio, en ninguna gala. ¿De va, cojones? Hogwarts Legacy nunca asistió. ¿Por qué? ¿Por qué de J.K. Rowling? Por culo, J.K. Rowling con las gafas, cojones. El juego es la hostia, ¿sabes?
Pues nada, Hogwarts Legacy nunca salió. Eso a mí me tocó mucho la moral, tío. Porque yo llego a veces trabajado de ese juego y digo, joder, qué mierda, cojones. Entonces he estado aquí un montón de horas aquí haciendo las cosas. El juego entero doblado al castellano. Y el juego no está nominado a nada, tío. Está el Spider-Man, el Forza Motorsport, el Hi-Fi Rush, que es verdad que tiene que estar. Yo qué sé, el Starfield. Es verdad que hemos tenido este año un montón de juegos buenos. No te voy a decir que no. Hay un chorro de juegos que han sido. Este año ha sido de loco. También le he dicho a Jason hoy que también ha habido este año unos juegos que eran para en esa gota. Que ha sacado el King Kong, que era buenísimo. El Gollum, que es otra auténtica maravilla. ¿Y habéis visto el Walking Dead, tío? Hoy he visto el Walking Dead que han sacado, este de que tú vas cambiando las decisiones. Hoy. ¿Viste que le quieren hacer remaster al de la Last of Us 2? Al de Last of Us 2, tío. Eso es otra cosa que yo no entiendo a la gente. Eso le quita prestigio. ¿Tres años nomás que tiene el juego? Sí. Yo creo que la palabra remaster, tío, le quita prestigio a Sony cada vez que la usa. Remaster de Last of Us 2 y miro el original y miro el otro y digo, pero ¿qué remaster es este? Es lo mismo. Es que yo veo el Metroid Prime remaster de Switch y digo, hostia, esto parece un remake. O sea, que bien se ve Samus, que bien se ve el escenario, que bien... Remaster, y digo, vale, te lo compro. Llega el de las hojas 2 y el de las hojas 2 remaster. Yo creo que la única que viene es Spider-Man 2 remaster, Nito. Bien, Spider-Man 2 remaster. De puta madre. Versión GOTY. A ver, que Lee dice, hombre, me tengo que. Tengo a Shurra. Todo remaster. Dice Pablo, hombre, si hubiera salido en 2021, remaster. Pues podría ser candidato, pero este año ha sido una locura. Sí, es que eso es verdad. Es que. Pero que no estuviese nada Hogwarts y me ha dolido. Yo creo que ahí tiene algo que ver J.K. Rowling. Porque a mí eso me ha parecido demasiado escandaloso. Es que no está en nada. Ni en música, ni en arte, ni en argumento. Ni, en nada, no hay nada. Es como que nunca salió. Y hay juegos que han sido menos relevantes y están en los GOTY. No en el GOTY, pero están en las otras zonas de GOTY. Y yo digo, joder, tío, y no está. La pregunta es, Dani, ¿estamos en uno de los mejores años de historia del videojuego? Yo creo que sí. Hacía muchísimo tiempo que yo no veía un año tan loco como este, tío. Que es que me ha faltado tiempo para jugar todos los juegos. Aún no jugaba Baldur's Gate 3. Y el Starfield juega poco. Y Nito lo ha encantado. Y es que no tengo tiempo. Porque es que hay demasiados juegos. Otra cosa, hay mucha polémica de que no ha estado Starfield en los GOTY. El Baldur's. Había polémica con eso. ¿Nito estará pasantero? ¿Nito? No, que va. Yo lo he dejado por ahí. Que no me lo tira muy bien en el stream. Y lo que sí que tengo es que jugar también otros juegos. El de la escalada, del que salió hace poco. Ese tampoco lo he jugado. Hay un montón de juegos en el que no estoy tocando del Game Pass, porque es que no me da el tiempo. El de la escalada me ha contado más de que está guapo. Pero tú que has jugado al Starfield... Este año han salido muchos juegos. Sí, un montón. ¿Tú dirías que Starfield tendría que estar en los GOTY? Demasiado. Hombre, claro. Nominado, ¿no? Como mínimo. Que lo que yo no sé, tío, porque hay tampoco, o sea, lo que es el espectro de las nominaciones, ¿no? Cuando están todos los, para que tú los veas todos ahí, porque no han incluido también al Starfield. Joder, es que decir, si un año hay muchos juegos buenos, tendrás que abrir un poquito más esto, ¿no? No coges siempre los mismos 5, los mismos 6, o sea, el mismo número, no, tío, ábrete a más, por si ahí vas a salir más juegos, pon más juegos en el plantel, coño, porque ha sido de loco este año. Dice, quiere plata Sony, sabe que la gente fiel a ellos lo va a comprar, dice Dani. Totalmente. Dice, estuvo en una categoría, Nequito, el Starfield. Sí, el Starfield sí está en una categoría. No en GOTY, pero sí está en una categoría. El que no está Hogwarts. Hogwarts es como que nunca existió. Es un juego que nunca apareció. Dice, la pregunta es... El que también ha visto qué ha pasado. ¿El qué? Dice, Dani, también tienes que jugar a la bayoneta. Sí, también. También tengo que jugarlo. Están preparados, ¿eh? De hecho, he confirmado series hace poco. He confirmado Dead Island Riptide, que me lo quiero pasar antes de empezar con el segundo. Y he confirmado Dark Souls. Yo tengo, ¿vale?, el Bayonetta 1 y no lo he jugado. A mí me gusta mucho Bayonetta. Yo es que me he jugado los tres y valieron la pena. Aunque la gente que ha jugado Bayonetta me ha dicho que me compré el Bayonetta. A mí me han dicho que, ¿en serio? Que los Bayonetta molan mucho, el 1 y el 2. ¿Te acuerdas cuando estábamos jugando Warframe? Y me dijiste que probara el Bayonetta que está en Steam. Y te dije, ya. Es verdad. Que salió el tema, sí. Lo habré jugado una hora y luego formateé la PC. Al tiempo que cometí la PC y se me ha olvidado instalarlo. Y acá, roto. ¿Te moló? ¿Vosotros habéis jugado a los tres Bayonetta o nada más que a uno? Yo a los uno. Tres. A los tres. Dime el ranking. Yo literalmente me jugué el 1, el 2. Y fue lo del speedrun para cuando salía el 3. Dime el ranking. Dime el ranking de los tres juegos. De mejor a peor.
El 1, la verdad es que... ¿Te gustó? Es bueno, pero claro, si lo pones en ranking comparando con los otros dos, se queda el último. Ah, curioso. El 3 choca un poco porque rompe totalmente la dinámica. Por tanto, yo de así de principio estaría de que el 2 y el 3 están ahí, ahí. Porque la mecánica del demonio esclavo, la verdad es que si le pillas vicio, puedes hacer locura. Y eso mola. Es que, por ejemplo, Vicentico, que ha jugado los 3, me dijo que él le gustó mucho. El 1 le pareció el mejor. El 2 dice que también le gustó bastante. Y para ahí dice que el 3 fue el peor. Umbra, por ejemplo, que yo creo que habrás jugado a ver, 3. A nivel... Umbra, para ti, ¿cuál es el ranking, tío, de cada... De cada esta... Bueno, voy a estar, fíjate. De calla Bayonetta. A ti que te gusta tanto la saga, ¿no? Claro, es que también de pasarte en jugabilidad, historia... Ah, la ha puesto aquí. 2, 3 y 1. Ha puesto. Cada uno tiene un ranking, ¿eh? O sea, todo el mundo choca. Nadie tiene una... O sea, los 3 tienen que ser buenos juegos, coño. Dice, concuerdo con Umbra. Dice, más de Spider-Man 2 y Mario sobran, dice de avance. De quitarlo de los GOTY, dice tú. Hay mucha gente que dice eso también. Que dice que lo ven como algo... Que son buenos juegos, pero que no innovan y que no tendrían que estar. Aunque la gente señala más a Resident 4. Es que el del Mario es literalmente lo mismo que han traído desde hace tiempo. Sí, la gente señala al R4 porque dice que es un remake. Decían que es un remake, que como es un remake... No te creas, o sea, realmente... Yo he estado viendo por ahí información sobre el Mario Wonder, ya que no lo he podido ni tocar. Por lo visto, cogieron inspiración para los niveles, con el tema de lo de la flor esa, así que... La fama maravilla. Yo no sé qué se tomarían en el café los desarrolladores. ¿Vale? Pero literalmente, por lo visto, era como una vuelta de tuerca de coger los niveles y darles una dificultad tipo Mario Maker. Las locuras que hacía la gente en Mario Maker. Sí, eso yo lo he comprobado. Hay un mundo, que es el mundo especial en Mario Wonder, y son dificultades que no vas a ver en ningún Mario. O sea, son tan sacadas de Mario Maker, o son cosas de ir corriendo a una velocidad súper rápida, o usar el rebote de una concha para tú saltar los pinchos de un sitio al mismo tiempo que tienes que caer encima de una cosa. O sea, una dificultad es que un niño chico no lo hace ni de coña, ¿eh? Que son ya complicadas. Pero está guay para la gente que ya es veterana, que ya tiene una edad, como nosotros, que ya hemos jugado mucho los Mario, pues tú dices, mira, pues algo es más picante, más chulo. Tampoco loco, como lo que vemos en Twitter, pero algo más pasable. Y está gracioso eso. Dice Pablo, los Mario 2D no me entusiasman así, que ese ni lo jugaré, dice Pablo. Y avance, y en esos 3 huecos metía yo el FF16, que es verdad que no está nominado, ¿eh? Es verdad, tío, ahora que lo pienso, es verdad, no está nominado. Yo creí que sí va a estar, ¿eh? El FF16, el Starfield y el Hogwarts, pondré de avance. Pero claro, eso es opinión personal. Dice, el Spider-Man no creo que sobre. Dice, Reina, ¿por qué tengo pereza? Ya es tarde, Reina. Tarde. Dice Pablo, y en el Baldur's, pues yo estoy flipando con él, dice Pablo. Fíjate tú, Pablo, jugando al Baldur's Gate. Así que por mí, que gane ese. No, el Starfield ya lo voy a ganar. Yo empecé con los juegos de rol, tipo D&D, y uff, estoy viciado ahora el For the King. Me he pasado casi todas las campañas y estoy esperando a comprarme el Baldur's para jugar con mi equipo. Es que, a ver, los juegos de D&D, los más antiguos que yo jugué era el de Eye of the Beholder, o sea, el ojo del contemplador, es muy antiguo. Luego jugué a los Icewind Dale, jugué a los Baldur's Gate 1 y 2, jugué a los de... No sé si es Planescape Torment, creo que también era de ellos, parecido a esta gente. Y luego ya jugué a Neverwinter Night, que para mí fue el mejor que hay. Y ahora jugaré a Baldur's Gate 3. A ver qué tal está. Es que Neverwinter Nights, tío, tenía una cosa que no sé por qué no han metido en Baldur's Gate 3. Lo podrían haber metido porque lo metieron en el juego anterior de ellos, que fue el Divinity Original Sin. Que es el modo Master, el modo GM. Que tú eres el anfitrión de la partida de rol. Y tú pones ahí las criaturas, tú te inventas tu historia, tú tienes a tus jugadores y tú narras la historia y vas moviendo a los muñecos y que los jugadores estén flipando en el mapa diciendo, oye, qué guapo eso, ¿no? Y no es tan malo. O sea, el juego es una magnitud ya que es una locura. O sea, no, virtualmente pero, no podían. Porque no lo hicieron ahí. Lo entiendo. Pero si lo hicieron en Divinity Origin así, tío, porque ahí no. Ya, pero no compares Divinity con este es mucho más ambicioso y grande y. Aunque sea un poquito y más capaz. Complejo. Pero... Que no sé, Neverwinter Nights sí lo tiene. Con lo bien que ha ido el juego, quizás lo meten en una expansión o un DLC. Nada, follow Melón Cajón Burro. Creo que lo vi en el canal de Shieko, en el canal de. Sí, lo conocemos. Lo conocemos. También es un poco. Es un... Le gusta un señor con bigote. Ah, ¿y eso? Oh, Chaplin. Ah, Chaplin. El otro señor con bigote. Chaplin, me gusta Chaplin.
Uy, okay. Nico, no digas el nombre. Cuidado. Muy rápido. O dilo mentalmente. Chaplin, ¿no? Chaplin. No, Chaplin. No, no, va a hacer... No, el follow, el... Joder. Aznar dice, el Starfield ya lo jugaré más adelante, de ser Pablo. Y dice, Dani, yo nunca he jugado ese tipo de juego, pero el Bloodborne está muy guapo, según lo he visto. Nunca he jugado... Es que mucha gente no conoce la saga. De hecho, mira, Jason no conoce Bloodborne 1 y 2, o sea, no lo ha jugado nunca. Y he jugado el 3, pero los otros no son malos. El austriaco favorito de Europa. El austriaco favorito de Europa. Ah, John Lennon. Ese mismo. Dice Kaiden Kennedy, hola, hola. ¿Yo? Hello. Dice un pintor famoso de Austria. De Austria. Ucrania. Yo lo de las nominaciones no lo he visto, pero ¿ha salido el Armored Core? Creo que tampoco. Bueno, ese juego, quiero decir... Se anunció un poquillo así fuerte, pero después pasó sin pena ni gloria. Había algún vídeo y eso, pero la gente a la semana ya no habló de él ni nada. ¿Ese no era una especie de Dark Souls de robot? Sí, bueno, quiero decir, es un juego que es una saga que ya tiene años, pero sí, es de From Software. Que me suena que lo que lo escuché y la gente dijo que estaba muy chulo. Pero es verdad que tampoco... Puede que esté nominado a algo, ¿eh? No, yo tendré yo que mirarlo. A otras cosas fuera del GOTY, pero creo que puede que esté por ahí. El que no está es Hogwarts. Hogwarts es... baneado totalmente de la lista. Todo, de todos sitios. Y creo que es por eso, ¿eh? Pues JK Rowling. Por cierto, otra noticia curiosa de series y demás y de cosas así. Se ha estrenado hoy, aún no la he visto, Scott Pilgrim vs. The World. Y la verdad que me gustó mucho lo que vi de la animación. Se vería muy chula. Dice la gente que le gusta mucho. Me gustaría verla y me gustaría traer por aquí algún día la serie. Es un beat'em up, ¿vale? Un juego de pega palo para adelante. Está divertido. Yo hace tiempo me lo hice y está chulo. O sea, un juego que... O algún día podríamos traer por aquí. Pero han sacado la serie. La serie está buena en general. Scott Pilgrim, ¿no? Yo la he estado viendo y está muy buena. Lo poco rescatable que tengo en Netflix. Es de Netflix, ¿no? No de HBO. Aparte de los falsos documentales. Sí, es de Netflix. Porque ahora lo que he estado viendo harto son los documentales, por lo menos de tipo los que sacaron en Apple TV. Ahora en Netflix también, que se está arriesgando con uno. Que es Life on Your Planet. Básicamente un documental de dinosaurios. De la historia de la Tierra. Dinosaurios, tío. Jurassic Park. Jurassic Park, tío. La última película no la he visto. Tampoco he visto la última de Indiana Jones, tengo que verla. Y tengo que ver también Toy Story 4, Jason. No ver la última de Jurassic World. ¿Jurassic World no? ¿Es mala, güey? No me gusta para nada. Es mala. Mira, The Advance es un fan total de Jurassic Park. Si tuviese por aquí, podrían comentar. Es que yo no he visto las últimas que sacaron. Sí. Si The Advance estuviera acá, estaríamos hablando de los de Michael Crichton. ¿Es mala la película o qué? Es malísima. Oh, Dios. Porque... Mira, solamente te voy a decir la sinopsis. Empiezas con cucarachas gigantes y terminas con dinosaurios. Dios mío. Yo me quiero ver Yo me quiero ver la de Toy Story 4, que hace un viaje de tiempo que salió. Bueno, no la vi. Vi la tercera, que terminó muy triste, la verdad. Al final me dio muchísima pena. Pero dice la gente que la Toy Story 4 es una mierda. La cuarta sobra. Ve, todo el mundo dice que es una mierda de película. No es mala, pero sobra. No es mala, pero sobra. Sí. Es entretenida, pero sobra. Pudo haberse quedado... Llevaban en el 3 y como un spin-off, la 4. Hace poco me vi la de Lilo y Stitch, tío, y la animación es increíble, tío, qué bonita, tío, qué bien se ve. Y he escuchado un rumor, no sé si es verdad, que Disney quiere volver a hacer películas de las antiguas, de papel y lápiz, como era, por ejemplo, Aladdin y cosas así, ¿sabes? Y digo, hostia, pues estaría muy chulo, tío, porque está guay el 3D. Ojalá. 3D está guay, pero, tío, como tú ves a día de hoy las animaciones como eran antes, tú dices, hostia, qué trabajo tiene esto, tío. O sea, yo voy a la hermana de Lilo, que se levantaba del suelo buscando a la hermana. Y digo, tío, qué bien se mueve, tío. Es que está súper bien currado. O sea, ¿cuántos frames tiene esta tía cuando se mueve? Qué barbaridad, tío. Una pasada, ¿eh? O sea, eso es verdad que es muy sorprendente cuando lo ves. Dice... Pasa a ver la última de Jurassic Park, Dani, dice. La de Toy Story 4 pasa también, dice. Dice, no, yo miro documentales de naturaleza. Igual que mi madre. Dice Seasonal, los fondos de Lilo y Stitch son acuarela, dice Seasonal. Joder, qué guapo, tío. Dice, hombre, mírate la segunda de Lilo y Stitch, que también mola, dice.
No me acordaba. Ah, tiene la segunda película, creí que no tenía. La de Sobrecarga, ¿es buena? La de Leroy. Sí. Esa yo no la he visto. Pero te tienes que ver la primera, luego la serie y luego la dos. Ah, la serie va de... Sí, sí, al menos para que entiendas de dónde sacan los otros experimentos. Los experimentos, sí. Ah, es que en el juego que estoy jugando yo de Disney, el de coches, hay una Lilo que es una hembra, que se llama Ángel. Y digo, ¿está quién es? Y me dijo, no, es la serie. Ángel, sí. Y digo, ¿what the fuck es esta? Porque la peli no sale. Entonces dije, ah, mira, pues, ojito. Era de la serie. Era Seidos. Como que una Lilo sale, una Stitch. Eso, una Stitch, sí. Una Stitch hembra, Eso. Era Seidos 5. ¿Otro experimento de Humba? Nombre en clave, Ángel. ¿Sí? 625 no era el otro, el que comía sándwiches. No. ¿Cuál era ese? No, tendré que ver. Ah. No sé, hace tiempo no me acuerdo. Ah, sí, el que preparaba los sándwiches, el que iba con el otro. Era 624, ¿no? Sí. Sí, 624. Sí, sonal. En Movistar estrenaron la nueva de Mario, vi ayer la mitad. La película. A mí la película de Mario me gustó. Stitch es 626. Yo todavía no la he visto. Leroy es 627. Me tengo que ver también. ¿Qué opinas? ¿Vale la pena? La de Mario está graciosa. O sea, yo la pondría al mismo estilo de la de Sonic, ¿vale? Es una película que está bien, jaja, palomitas. Tampoco es para 80 Oscar, pero está divertida, ¿vale? Más o menos está entretenida. Porque lo que es bonito es ver que es el escenario de los juegos de Mario, ¿vale? Que no es lo que yo vi en los años 90, que era para verlo. Esta película yo la vi de chico y yo dije, ¿qué estoy viendo? ¿Vale? Vale, o sea, que ya lo bueno que ya es... Yo me vi el Life Action en su momento antiguo. Ya es Mario, ¿no? Lo que y hablando creo. De lo cual, tengo un miedo que flipas. Tengo un miedo que flipas con el anuncio de la película de Zelda. Uy, tío, la película de Zelda... Mira que yo siempre la he esperado. Uf, ¿tengo un miedo? Pero es que, a ver, Miyamoto dice que ha pillado a Sony para que pague parte del proyecto y la distribuya, ¿eh? Pero no es completamente Sony la que la hace, es otro estudio. Y decía que iba a estar él detrás. A ver, si está Miyamoto detrás, yo me quedo tranquilo porque él es el que creó ese mundo, ¿no? El que, según él, iba al bosque y veía a los animales, veía las setas. No sé qué se fumaría Miyamoto, pero veía ese mundo, ¿no? Y creo... Pues sí, eso da parte de tranquilidad, pero... quiero de eso. Y creó Zelda, creó el Legend of Zelda. Entonces, claro, ahí es lo que yo digo si está el detrás del proyecto, lo mismo sí puede estar interesante, ¿vale? Pero por lo demás, hostia, Jason, ¿tú sabes que esto de las tazas estas puedes jugar todos los juegos estos de que caigan de pie, tío? Pues me ha caído. Es que vosotros no lo veis porque es local, pero... La cosa es que las tazas son en local. No me creo que me ha caído, tío. No me creo que me ha caído ya. ¿Has visto cómo ha caído la taza? ¿Tú te crees que eso es una forma de caer, tío? Eso es imposible, tío. Ha caído de lado, tío. O sea, en VR. Lo estoy viendo que van inclinados. A ver, esto tiene que caer de pie. Está complicado, ¿eh? Porque es que sale disparar. ¡Ay! Coño, si no se ha caído. Tienes mala caja de impacto, ¿y son de estos? Si cae sobre el asa. Ay, se ha caído, ha desaparecido. La taza se ha ido a la mierda. Ave dice: coño, la gente está aquí hablando, ¿eh? La de Sony es una mierda, dice Pablo. Toma. Dice: el otro es la polla. Y dice: Zelda Live Action, no, play. Dice: de Arcendani, ¿irás a ver la nueva de los Juegos del Hambre? Ah, ¿van a sacar una de nuevos Juegos del Hambre? Me gustaría verla, a mí me gustó. ¿Cómo? Dice: si suena que la hagan animada. Ah, mira, hay Umbra, respondió lo de los experimentos Ángel. Es 624, 625 el de los sándwiches. Leroy es el 629. 627. 627. 627. Sale en la serie y 628 ni menciona. Dice el Pablo. Para de Lilo y Stitch. El Lilo y Stitch. El Stitch 2. Y efecto de España. Se fue al bosque, se comió una seta y se lo Mario y Zelda, dice Pablo. Isma. Precioso. Isma, welcome back. Hola, Isma. Qué lindo. Isma, estamos aquí hablando de cine y de serie. Dice, a ver. Ay, coño, que se mueve esto mucho. Arcem, si quieres hacer unas películas de Zelda, quédate en Twilight Princess. Ese es otro juego que quiero traer por aquí en serie. ¿Vale? Me gustaría pasarme entero aquí en directo el Zelda Twilight Princess. Michi, ¿dónde estás tú? Porque yo me quedé en Majora's Mask. Jugué todos los Zeldas, menos hasta. Me llegué hasta Majora's. Y lo dejé ahí. Y sé que el siguiente es Twilight Princess. Y va a venir por el canal. Sí. Dice, yo también me quedé en Majora's Mask. Dice, si quieres hacer una película así, y dice, precisamente Majora no lo juego nunca. Bueno, aquí explica Umbra lo de lo hecho. ¿El Majora? Es no? De los mejores.
fue este. Sí, no es tan raro. Mitch. Cars 3, tío, no he visto ninguna. No he visto ninguna de Cars. ¿Tú has visto la de Cars, Jason? Ah, no se ve. La primera. Tiene su, ¿a qué? Tiene su gracia. Yo nunca he visto ninguna. ¿Está buena la película? La 2. ¿Puro chiste? ¿Pudo no existir? ¿Pudo no existir y nadie le hubiera importado? Yo me quiero ver la película de Resident Evil Dead Island. Que yo sé que Sion Fox ya la vio. Iba a entrar, pero ya, yo había quedado con Vicentico para jugar a los coches allí y no pude ir a verla. Pero la tengo. Tengo la película para verla. Me gustaría verla, la de Dead Island. Y no sé cómo está. ¿Alguien de aquí ha visto la película de Resident Evil Dead Island y me puede decir si merece la pena? ¿O es otro truño de Capcom que ha sacado? Que no sé. No, antes de Wind Waker. No. Dice Yoshi Bonita. Ole, el Majora es el mejor juego de la historia. No lo he visto. Lo voy a traer por aquí, tío. ¿Es divertido el Majora? ¿Qué digo? El Majora no, coño. El Twilight. El Twilight Princess está guay, ¿no? Mucha gente dice que es la hostia, el Twilight Princess. Yo lo he jugado, bueno, por lo menos la versión de Wii, te digo yo que está guay. A mí por lo menos me gustó. Princess. La historia sobre todo, Yo vi que te podías convertir lobo, tío. Eso está guapo. Sí, sí, no, y también contando el contraste que hay a nivel de historia con el Wind Waker, que fue justo el que salió antes que Twilight Princess. Tanto la estética como la historia. ¿Twilight Princess tiene algo que ver con otros Zelda? Porque yo sé que Ocarina of Time tiene que ver con Majora's Mask. A ver, Majora es directamente secuela de... O sea, es secuela directa de Ocarina. De Ocarina, ¿eh? Pero claro, es que sí, con el tema de cronología en la saga Zelda es un lío. Es que directamente se supone que cada juego cambian. De Ocarina vas al Wind Waker o al Majora. Y luego también creo que era la línea del Majora. Es donde está también el Twilight Princess. Claro, es que todo es un lío más raro. Cada dos juegos se cortaba una línea y empezaba una nueva. Y Breath of the Wild lo tiene que ver, ¿no? Breath of the Wild es aparte, ¿no? Todo. No, Breath of the Wild fue la fumada de que o es totalmente aparte o que es una línea cronológica unificada. Una de dos, ni idea, la verdad. Es que Breath of the Wild... Se supone que Breath of the Wild es nueva. Es nueva, y, sí, sí, tiene pinta. Y se queda ahí sola. De hecho, el mundo es muy distinto a los otros Zelda y también se despierta de una especie como de altar ahí el Link, ¿no? Que está como un héroe dormido, digo yo, esto que esto no. Ah, dice la vida. Sí, eso es la tecnología Seika, que se la sacaron ahí de. Mira, dice, sí, suena que está chula la de adelante, tío. Pues lo tengo que ver. Dice Isma, no, después de Majora's es el Twilight. Y ahí se acaba esa línea temporal. Después están las otras dos. Ah, o sea que yo cuando juegue al Twilight viene directamente de Majora's. Dice Pablo, dice Isma, te digo, el Twilight está hermoso. Y los trajes. Sí, ¿no? Y eso se analiza de Majora's. Explica Isma, dice, después de Locarina hay tres líneas del tiempo. En una de ellas va el Majora's y después el Majora's va el Twilight. Y dice, Breath of the Wild une todas las líneas porque tiene referencia de todos los juegos. De todo. Ajá, solo sé que el Skyward Sword es el principal. No había un juego que salía... Link muerto convertido en un esqueleto o algo así. Sí, no. ¿El Twilight Princess? Sí. El Twilight, pero ese era el Link de otra línea. Del Majora. Este es otro Link, pero es de la misma línea. Qué fumada más rara. O sea, sí, el Link del Twilight es el héroe del Crepúsculo, pero el que en es... el bosque? Tuyo. Ya. Se supone que ese Link que se murió, el que Navi abandonó en el bosque. Cuando acabas el juego, Navi se va volando. Y como los niños no podían seguir siendo nada, si salen, mueren. Básicamente. Eso. Pero no eran los niños, eran los Kokiri. La cosa es que el Link era Iliano. Exactamente, era el Iliano, ¿eh? él no es un Kokiri. Él es un Iliano. Por eso le hacen burla como el niño sin nada. Exactamente. En el Twilight Princess lo que he visto es eso, que es como una especie de goblin chiquitito así que te sigue, que es como una tía así pequeñita, gordita, chiquitina, y luego, ¿qué más vi? Poco más. Pero no sabía que era continuación del Majora's, tío. Dice, eso es el Twilight. Por cierto, creo que Advance me dijo que la Zelda, la princesa Zelda más madura, dice él que es la que está en el Twilight Princess. La de Twilight. Sí. Dice que es la más madura. Dale, Zelda, dale, sí. Pásame la trifuerza que tengo. Confirmo. Traeme una botella de sola grande. Que están esperando la fiesta en Gerudo Valley. En Gerudo Valley. Qué buen tema. Qué random.
Dice, Navi abandonó a Link, dice Arce. Buena versión. No. Dice, la cosa es que Link va buscando a Navi y ocurre el Majora's. Y como él no pudo pasarle sus artes de espada a nadie, se convirtió en el esqueleto del Twilight por no poder descansar y te enseña sus técnicas. Ah. Mira, Yoshi, sigue encantando. Dice. La intro del Twilight pues es tremenda. Dice. En el... Es que en el Ocarina y en el Majora's es el héroe del tiempo. Luego el Link con el que juega la historia de Twilight Princess, luego se termina conociendo como el héroe del crepúsculo. Son diferentes Links, pero siguen siendo... El héroe del crepúsculo. Sigue siendo Link. ¿Linquete? Es como reencarnación, es una cosa rara. La Linkete esta, que es una tía, eso es una fumada japonesa, ¿no? Linkle, ¿no? Eso creo que era... Linkle. Era... Linkle, le he pensado, tío. Es la versión femenina de Link. Que apareció en Hero de Warriors. No me acuerdo si fue la comunidad. Eso creo que fue la comunidad y al final en el Hyrule Warriors lo pusieron. Ah. Creo que fue así, no estoy seguro. Rosmete dice, eso es del museo solo. La Linkle, es que claro, yo la vi que estaban en Hyrule Warriors, digo yo. Sí. Pero esta tía no será ningún Zelda, que yo conozco, como yo no la he visto, ¿eh? No sé si parecerá algún Zelda. No, pero creo que es una cosa de la comunidad. Claro, eso es un fanservice, ¿no? Ahí fresco. Como lo que hicieron con Hank. En Resident Evil hicieron lo mismo. En el Resident Evil Revelation, en el modo mercenario, ¿sabéis quién es Hank, no? El tío de la máscara de gas que se lleva el virus T en el 2, en Resident Evil 2, que es un policía, bueno, uno de Umbrella. Pues sacaron la versión femenina de Hank, que era Junquete, algo así como se llama, no sé cómo, Lady Hank, le dices, es Lady Hank. Y es igual a Hank, pero niña, es una niña, y con un pantalón corto. O sea, y ve igual la máscara de gas y el chaleco. Y digo, ¿esto qué es? Fanservice japonés. Y digo, ah, pajita japonesa. Dice Link, aquí dice. Y decís. Le Payet. Algo así, dice. Le Payet, sí, es japonés así. Pero es que Japón hace esas cosas y no pasa nada. Y hablando de Japón, os aviento la que se lió con el del Metal Gear, ¿no? Este juego es machista. Este juego son unos cerdos asquerosos, japoneses, salidos. Sí. Y digo yo, tío, pero si te juego. Si, Japón, tío. Yo he visto Dragon Ball, yo he visto Ranma, yo he visto Loom, yo he visto Evangelion, yo he visto Sailor Moon, yo he visto Saint Seiya y. No, nosotros nos criamos con todo lo que sale de Japón. Claro, tío. Y yo he visto cosas. Es verdad, he visto locuras japonesas de ellos, pero yo. A ver. Una cosa que tú puedes decir que es machista, ¿vale? Tú puedes decir. Pero es que allí es otro mundo, allí es otra cosa, allí tienen otra forma de ver la vida y otro humor, tío. Se pone el Shin-Chan, hace trompa, qué pedazo de trompa, y se pone a pegar pollazo. Tío, porque esos son ellos, tío. Es un humor que tienen ellos, o sea. Es que no sé. Por ejemplo, mira, a Goku se le ve siempre el nepe cuando es bebé. Nunca se le ve cuando es de mayor, obviamente. De hecho, el pantalón de él es de acero y, digamos, es Mithril, nunca se rompe, ¿sabes? El pantalón de Goku cuando estaba luchando. Pero. Cuando es pequeña siempre se le ve el nepe, ¿sabes? Ahora, a las tías, da igual, bueno, es verdad que en pequeña no las he visto nunca, pero porque obviamente eso sería algo muy chungo. Pero de mayor sí, a Bulma se le ve las tetas, a Ranma se le ve las tetas también, a yo qué sé, en Slayers, en Reign y Gaudi, una serie que yo veía cuando era pequeño. Slayer God. Que me encanta esa serie, de ahí viene mucha inspiración. Yo tengo los mangas todavía. Pues ahí te voy a decir yo, en la serie no aparecía nada, pero en los mangas, tío, yo decía, hostia, que se le ve las tetas a la Rina, que le dicen puta, no, que yo qué sé cuánto, digo, yo esto qué es, estoy viendo. Después, en la historia secundaria, que después cuando los cambian de tiempo, los tienen al futuro, o a otra línea temporal, pasa lo mismo. Tan solamente que todos son niños. Oh, Dios. ¿En dónde entramos? No, sí, yo me leí las dos historias y... Es muy X de la segunda. ¿No de Dragon Ball? No, de Slayers. Ah, también hicieron una serie en Slayers. Es que yo sé que en Dragon Ball sacan una serie nueva y ahora son todos otra vez estos niños. Digo, ¿esto qué? ¿Otra vez lo mismo, coño? ¿Otra vez son todos niños? Esto ya pasó en GT, ¿no? O yo estoy flipando. Porque es que es lo mismo de antes, tío. No, de Slayers la sacaron hace, ¿qué? ¿Más de 15 años? Sí, Slayers antiguo. No solamente que yo hace poco nomás conseguí los mangas. Pero había mucha polémica con eso, porque... Mira, por ejemplo, Chieko creo que está en Japón, ¿no, Chieko? Tú estás en Japón más de una vez, ¿no? Por la gracia. No, una sola. Y es que Japón, yo sé que puede estar todo lo que tú quieras. Puedes ver el sitio que tú digas, oye, qué chulo este sitio, qué sé qué. Pero lo que es la sociedad japonesa está malita hace tiempo. Es decir,
tienen problemas, no es perfecta, ¿sabes? Hay cosas que son que huelen a carca. O sea, la mujer desde que nace está programada en plan, usted tiene que buscar un marido con mucho dinero, porque si no, usted no va a poder albergar niños para ese marido. Y la mujer va como un cibor, ¿sabes? Buscando, no por amor, sino por supervivencia de sus hijos, ¿sabes? Y tú dices, hostia, vaya tristeza de vida, ¿no? O sea, que no te puedes enamorar por cariño de alguien, ¿sabes? A ver, sí, poder puedes. Pero no deben. Pero es verdad que hay... Es que es muy complicado analizar esto y decir... esa presión social. Esto me parece mal, esto me parece bien. Entonces, pues no... puedes juzgarlo desde tu perspectiva actual, pero... hasta también... influenciada por tu perspectiva. O sea, por, a la vez. O sea, es que es, no sé... es muy complicado. Si lo quieres juzgar desde tu perspectiva, pues sí, es una mierda. Vamos, tú pero allí... es que claro, ¿qué es evolución? ¿Sabes? ¿Quién está en lo correcto? No hay una forma correcta de entender la vida. No, claro, para ellos era correcto eso. Lo que quiero decir. Bueno, para nosotros no lo es, claro. Bueno, para ellos al menos es como se ha mantenido el país en los últimos años y cómo la economía ha salido adelante después de una guerra que les ha dejado en la mierda porque les han tirado bombas nucleares. Pero sí es cierto que son conscientes, ¿eh? Ellos son conscientes de que están tristes en lo que es la sociedad. O sea, ellos saben que están fatal, que les da pena, ¿sabes? Que uno no pueden ser. Uno de los países con mayor tasa de suicidios del mundo. Sí, sí, sí. Ellos lo dicen, que dicen, los no, es que la vida así. Con una sociedad extremadamente competitiva, donde solo sobreviven los más fuertes, pues hay mucha gente débil que simplemente decide retirarse. Y como con la tradición samurái, el vídeo está visto hasta de forma noble, pues ya está. Aquí leí los chats, ¿vale? Dice, luego dicen ellos, Juan, que en Japón están malitos en el tema del sexo y les funan por eso cuando tienen razón. A ver, en el tema del sexo sí es verdad que es Japón, pero Japón hace ya tiempo, esto no es nuevo, ¿no? Tú llevas más años ya. Pero Japón es Japón. Japón es el ejemplo de qué pasa en la sociedad cuando tú le capas lo que es la libertad sexual o la libertad de tener a pareja, darle un beso en la boca en la calle, ¿sabes? Porque eso está mal visto en Japón, ¿vale? Tú incluso hacer esos actos, ¿no?, de amor con tu pareja en vez de en tu cama, es mejor que te vayas a un hotel porque les da vergüenza de que te escuchen los vecinos haciendo esas cosas porque dices, está mal visto, ¿sabes? Es algo, una deshonra. Tú dices, tío, pero a esta gente, ¿qué les pasa? Tienen mucho miedo al sexo, pero luego ellos te vas a un sexo de ellos y te encuentras ahí auténticas barbaridades, ¿sabes? Son unas fantasías mentales que obviamente son algunas son hasta ilegales, ¿eh? O sea, algunos hentai son que no tendrían ni que salir. Pero porque pasa eso. Si tú a la gente le capas ese tipo de cosas, por algún lado va a explotar la olla, ¿sabes? Y explota por ahí. Ahí es verdad que ahí tiene razón y yo, bueno, o sea, llevan malo, ya de eso está, es verdad que están un poquito hecho polvo por eso, porque está muy mal visto el tema de la sexualidad, está muy reprimido. Y el Rosmete, después de 12 años así pero dice... Pero no es tan reprimida, Neko, o sea, que creo que el problema en Japón no es tanto la sexualidad, porque la sexualidad ha habido siempre y de hecho hay clavados antiguos y de... Por ejemplo, típico samurái que viajaba con un niño, bueno, niño, jovencito, digamos, un jovencito que era como su acólito, lo usaban para tener relaciones sexuales, ¿vale? O sea, eso se ha pasado, es así, la homosexualidad. Los ronin. Pero todo esto se veía como una especie de desfogue, o sea, una manera de quitarse pues una necesidad que tenían sexual y ya está. Pero el problema viene, creo yo, por el tema afectivo. No tanto el sexo, que el sexo sí está abiertamente en todas partes. Las maid, por ejemplo, o los locales de prostitución y demás. O los hoteles del amor, como dices. Pero es más lo afectivo. ¿Sabes? El no poder mostrarte débil o persona que apoya a su pareja. O una serie de cosas que yo creo que es lo que le escapa realmente. No tanto el sexo. A nivel afectivo, no tener apoyo, por ejemplo, los niños de enseguida son bastante independientes y los padres no siempre los abrazan, no siempre los besan, no siempre, ¿sabes? Eso es quizá lo más... Rosmete dice, por ejemplo, también lo de... Más. Lo del tema de los personajes femeninos, ¿no? Por ejemplo, Bulma dice, no para de desnudarse, ¿no?
¿Verdad que los personajes femeninos en los animes siempre las intentan por cualquier método meterle una escena donde esté bañándose o esté en la ducha? Oh, la Shizuka. La Shizuka tiene la piel ya reventada. Es que le gusta poner... Sí, es verdad, ¿eh? Siempre se... y siempre que entraba el Nobita se estaba duchando. ¿Cuánto veces te bañas tú, niña? Arriba. Sí, siempre, siempre. Te ordena el agua con una niña, la Shizuka. Y llegaba ya Nobita, ¡ay, perdón, en Doraemon! Y llegaba allí Shizuka allí en pelota otro día. Ave dice, cierto, dice Seasonal, uff, yo compré todos los DLC, es chunguísimo. Dice Isma, yo no, los DLC no los estoy pasando primero, aquí la Switch. Dice Shinshan, el tema de los travestis, eso sería súper funable. Ahí sí es verdad que es muy distinto a otros sitios, ¿eh? Japón, por ejemplo, para eso tiene más libertad, ¿eh? Para hablar de gente que está transexual, o que es gay, o que es de cualquier tipo de idea de género, no tienen problema, tío. Aquí sí es verdad que, oh, mira, este tío es gay, Allí no, allí es normal. Desde que yo era chico, ¿eh? Yo me acuerdo que cuando vi el personaje de Birdo, en las instrucciones, era pequeñito, estaba viendo las cosas y ponía Birdo. Es una persona, bueno, es un hombre que se cree mujer, ¿no? El bicho que lanza los huevos por la boca del Mario. Y digo, ah, que es un hombre, yo creí que era una mujer. Claro, como tú la ves con una rosa, bueno, esto en la cabeza, con una cinta en la cabeza, en un lacito. Y es rosa, tú dices, ah, pues, de chico tú dices, ah, pues parece hembra. No, no, pues te dice que es macho las instrucciones. Y yo decía, che, qué curioso, o sea... Ellos siempre han tenido esa libertad para los personajes y les da igual, ¿eh? En el Trijo del Rey igual había un personaje que era gay que podía escogerlo y lo quitaron en Europa. Pusieron a un viejo con el que lanzaba, bueno, que tiene brazos mecánicos. Lo cambiaron por eso. En Japón porque... todo lo gay está bien hasta que no te toca a ti, ¿sabes? O a tu hijo. Que ya hay un problema. Pero fíjate que les da igual. Sí, claro, yo soy... Lo ponen en la serie y todo, claro, le da igual. No, si no hay... Sí, la serie sí, pero son personajes de ficción y forma parte de los Kings y de sus mierdas sexuales fetiches. De hecho, había un personaje en Dragon Ball que era gay, tío, era el de... El general del Red Ribbon, tío, que era rubio. Me suena a mí que había una escena un poco en su vida en Dragon Ball. Yo dije, uy, esta escena yo la sí con la vi, dije yo... Era subido de tono, pero no tanto para decir que sí era. Era sospechoso, ¿no? Como que te dan esa libertad de decirlo. Claro, te dejaba en plena la sospecha, ¿no? En plan, uy, esto ha sido sospechoso. Ha activado un trigger. A ver por aquí, que lea, dice... Dice aquí, Umbra... Como los griegos y los romanos. Bueno, allí sí que había cachondeo. En esa época sí era... Dice, a ver... Ah, pues se viene con todo, está mal, bajar no bajan... Los mejores... Exacto, la gente se depraba... Ha dicho Seasonal, dice Pablo, a mí me escuchan hasta los compañeros de piso como para preocupar por los vecinos, dice Pablo. Pablo hace el estéreo. Dice Isma, porque cada cosa tiene su sitio, para ellos el sexo es su sitio. Ligar en sitios, socializar en sus sitios y así. O sea, todo está organizado, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Allí, ¿no? Dice que el Isma aquí, como los griegos, los romanos, dice Umbra, pero eso pasaba también en Grecia, no solo en Japón. Feudal, creo que era o el Japón de los samuráis, que no sé si es lo mismo. Dice Pablo. Mira, Nico, te pasa una cosa por Discord. Vale, voy a verlo. Como vale. Te pasa varias cosas por Discord, pero mírate la última si quieres. Dice, a Shizuka no le queda nada. No la puedo pasar por la piel, dice. No, a Shizuka no le queda nada. Dice, bueno, hombre, dice entre comillas. Dice pelirrojo, dice el humor, estereotipos de ahí, dice. En el Persona 5 Royal puedes hacerte novio de todos los personajes femeninos, incluyendo dos adultas. De repente se sonrojaban con Goku, qué raro era. A ver, voy ahí a lo del Discord que has puesto aquí. He puesto varias cosas, pero mírate lo último. Escríbelo tú si quieres, porque no lo puedo poner por tu chat. Hostia. De aquí a Toriyama, A ver. Hostia, esto es Toriyama, sí, ¿no? Sí. Hostia. Es heavy, ¿eh? Que no puedo pasar, pero es un cómic de Toriyama que describe básicamente un pedazo de violín. y luego le paga y a jugar, ¿sabes? Y cómo aprende de ahí a dedicarse a la precipitación. Sí, dice, hostia, que se gana dinero con esto. Que verdad, son cosas japonesas, eso... Que eso es de allí, tampoco te puedes poner a funar. Es verdad que Kojima, tú ves a Metal Gear Solid y ves las cosas que tiene, y tiene unas Kojimadas que yo digo, estos son porros que se ha fumado y está malito porque aquel día no ligó con su mujer o con su novia y puso sus depravaciones sexuales en el juego, ¿sabes? Porque tú jugaste al 3, Jason, a Metal Gear Solid 3, sí, ¿no? Sí.
Yo te acuerdo de los enfoques a los pechos, a los culos. Snake, tú decías, pero bueno. O sea, ¿qué estoy viendo? Coño, pues no has visto el 4. Ah, ¿también tiene el 4? Sí, ¿no? Kojima es Kojima. Es que hombre, no he visto el de Death Stranding. No sé si Kojima sigue en su línea de poner esas cosas todavía o ya se corta. Pero me hace mucha gracia porque en Metal Gear Solid 3, por ejemplo, hay un momento donde a ti te cogen de los huevos al Snake para saber si eres tú, porque tú estás como disfrazado de un tío y ese tío tiene un novio. Entonces el novio te detecta por los huevos, ¿sabes? Te toca los huevos y te los estruja y dice, tú no eres, ¿tú quién coño eres? Y digo yo, hostia, pero esta escena. O sea, pero son Kojimadas, tío, son mágicas las Kojimadas. Dice Izuka debe tener que no había de los 90, dice el hombre, dice Nito y Jason siendo bonitos en silencio, dice Isma. Dice info de eso, quiero verlo, y se rosmete. Dice que se lo pasa a rosmete, es Diego. Dice lo tenemos bonito. Si lo queréis poner por el servidor. Sí, si lo queréis poner por el servidor, lo podéis poner. Dice Isma, bueno, usted le hace competencia, dice. No. Vamos, lo que ha pasado, Chieco, es una escena de dibujada por el, creo que es del año 87, creo que he visto, de sí. Toriyama, de mediados de los 80, que se veía, ¿no?, un cómic, un manga, y nada, llega una persona allí y hace violín, una violín, ¿sabes?, a una tía que está allí y le paga dinero porque toca muy bien el violín, y luego dice la tía, uy, pues voy a seguir tocando violines porque me gusta el violín, está interesante, ¿sabes? Las cosas de allí. Ay, por aquí dice Neko, tu playera es del grupo BTS. Es que no me acuerdo. Sí, correcto, es del BTS. Es de BTS. Jason ya está hoy ya madrugando. O sea, está haciendo after hour. Dice aquí Lisma. No, aún no, Jason, todavía no. Espérate. Quedan 10 minutos. Estoy muy cansado, me duele la cabeza. 10 minutos, espérate. Un poco tarde, sí que es un poquito. Dice Jason a trabajar, dice Bacheras. Ah, por cierto, eso también es lo que yo preguntaba, tío. ¿Tu juego cuándo va a salir? ¿Hay fecha de salida? ¿Hay algún sneak peek? ¿Hay algo? ¿Veremos algo en VR Chat subido del mapa del juego o algo? No creo, pero no sé. Ya, hombre, ya os confirmo que 2024. se ha retrasado. Miguel, ¿cómo que su juego? Nuestro se juego. Se aplaza un año. Nuestro juego. Pero, ¿se ha retrasado el juego? ¿Por qué? ¿Porque hay muchas cosas ahí que tú quieres poner y no te da tiempo? ¿O porque ha habido cambio de planes? ¿O? Porque Bacho no hace más que añadir cosas. Ah, y tú vaya acepta. Bacho, podéis echarle, ¿no? Coño, pero antes mira las cosas, ¿no? Culpa de Bacho. Bacho, toma por culo. Es mejorar. Bueno, si mejorar está bien, coño. Decirte. Si mejorar está bien. O sea, son cosas que tú no tenías en el roadmap y él te la añadió porque son cosas mejoras para el juego. Pero está bien, ¿no? Coño, pero si el roadmap no hace más que crecer, no terminamos nunca. ¿Cuántas horas vaya de parecemos, juego? Parecemos Star Citizen. ¿Cuántas horas vaya de juego, de gameplay? Pues yo creo que ya estamos por más de una hora, pero bueno. Mira, pues por lo menos va a estar guay, coño. Es que una hora está bien, ¿eh? Porque mira, muchos juegos que son indie... No, lo pasamos todo en directo. Exactamente, te metes un directo, eso está muy guay. A mí me gustan los juegos que duran una hora, hora y media, para stream. Para mí es lo mejor, hora, hora y media, para mí es lo mejor. Porque sí. Estás tranquilo, hablas con la gente, no aburre, la gente lo ve entero desde que empieza el stream hasta que lo acaban. Se van tranquilos con la historia, eso está guay. En realidad, lo van a sacar en 2024 porque los GOTY de este año ya están muy... Está apretado. Ya no puede... ¿Has visto qué bien, qué máquina soy yo, Jason, que te he puesto hasta física los cordones del pantalón de la... Mira. ¿Has visto? Eso tú no sabes hacerlo. Del bolso. Eso es máquina. Y te arregla los ojos. Ya los ojos tuyos no son como los que tiene Aka, que se van volando. Tú ya cuando tú enfocas a uno, ¿ves? No haces cosas raras con los ojos. Eso hay que arreglarlo, Aka. Adiós. No, aún no te puedes ir todavía. Adiós. No, aún no. Y eso aunque en 10 minutos. Adiós. Bueno. Quédate conmigo hasta que terminemos, Jason, espérate, ¿no? Y son 10 minutos. Mañana vamos a ir. Ay, nos da un besito. Si me quedan 10 minutos ya, si ya va a terminar, no tengo batería. Mira, ve. Me duele la cabeza. Está llorando Yoshi, tío. Adiós. Adiós. Que a todos. Ayo dice. Yo digo que se cancela, dice Pablo. Que se cancela el juego, tío. ¿Por qué? No, hombre, no se cancela. Dice, si jugáis el juego que tenéis que pagarme, dice Miguel, pero está guay, tú lo ves guay el juego, ¿no? Yo quiero ser tester, pero cuando lo tengáis más o menos... Bueno, no, es que claro, es que sí, si me hago tester, me quito las ganas de jugar después en directo, tío.
En verdad es una decisión difícil. O ayudar a esta gente en el streaming, bueno, en el desarrollo del juego, o bien esperarme y jugarlo ya producto final, ¿sabes? Y verlo en directo y sorprenderme en directo. Eso va a estar, creo que va a estar más guay eso. Hostia, Umbra ha canjeado agua, que está muy bien ahora, coge agüita, ¿eh? Soy yo el premium, dice. Yo estoy llorando. Hostia, ya. Es verdad. Las ideas son buenas, la verdad, dice. A ver cómo podemos ponerlas bien. Macho, tú eres tester, ¿no? Bueno, tú eres tester y también será, supongo, el que mete las ideas y estará viendo el juego. ¿Me aconsejas que yo no juegue al juego y lo juegue en directo con la gente y lo demos todos juntos? Mejor que yo sea tester, porque si no, creo que va a ser peor, ¿no? Si lo juego yo de tester. Voy a coger agüita. Macho, es toca huevos. Hacemos un split, ¿quién se lo pasa más rápido? Toca huevos, macho. Toca bachos. ¿Te imaginas? Hacemos un de esos y... yo, me gustó mucho lo que hicimos con el Disney. Ahí todo en directo. Me gustó mucho lo que hicimos con el Disney de la competición hecha de... Las haremos más en cada temporada. A ver, coge la botella que está aquí, tío. La verdad que no sé. Ser más para adelante. Te la había escondido, Nid. Nid había robado la botella. Yo me estoy tomando un té que me habían traído. Está frío ya. Me he olvidado. ¿Cómo se nota que la botella de Deco te metáis? Una cana de Android. Sí. Ya me la veo entera, eh. Se quedó, se quita todo. ¿Cómo se ha notado cuando has hablado que la botella es metálica? Sí, sí, ya, ¿se escucha? Es que este es como un termo, no, tío. No, la resonancia la voz. Son un montón de buenas. Yo tenía antes, al principio cuando empecé, una de plástico. Pero no os aconsejo, no, ni se os ocurra meter plástico, eso es una mierda. Eso sabe a meado de burra. Y luego me puse una de cristal. Después con el calor ya. Sí, una de cristal que está muy bien. Y ya luego me compré esta, que es como un termo que te cuesta 5 pavos en AliExpress y te guarda. O sea, en verano es la hostia, porque tú la llenas de frío y te dura todo el día frío el agua. O sea, hasta de puta madre no tienes que levantar, coge más agua. Yo la tenía fría siempre. Está un montón de bien. Dice. Las ideas son buenas, la verdad. A ver cómo puedo ponerlas bien. Dice: cuanta más gente lo pruebe, mejor para nosotros, dice Miguel. Y dice: ¿y de qué va vuestro juego? Dice Rosmete. Le pregunta aquí. Y si prefieres una experiencia de cero, es mejor que no lo testes. Claro, para que yo me lo coman. Claro, es que yo lo he pensado también. El juego Rosmete es un juego, bueno, es la continuación de un juego que ya puedes descargarte. Si quieres, lo puedes jugar ya. El juego, mira, es que todo en verdad fue una locura porque Jason, bueno, creador que se acaba de ir ahora mismo, hizo un curso de Unity y el último trabajo que tuvo que hacer era un juego de aproximadamente nada, 5 o 6 minutos, 7 minutos, algo así cortito. Que tú quieras, un juego que tú quieras. Y él entonces hizo un juego de miedo. Un juego de terror que se llama The Touch, ¿vale? The Touch, el toque. Lo puedes descargar, creo que no sé si está en itch.io, ¿no? Creo que está el enlace, no sé si está en itch.io, creo que sí. Ya lo he puesto yo. Ahí está. Ah, ya lo has puesto en el chat, perfecto. Pues ahí lo podéis descargar, ¿vale? Gente, el juego, ¿vale? Dura muy poquito, dura nada. O sea, mientras que yo estoy aquí en directo, te lo puedes pasar porque son prácticamente 5 o 6 minutos, no vas a tardar más. Pues muy cortito. Entonces, porque era un trabajo de fin de curso. Nada, para que el tío vea que tú has entendido los conocimientos del juego, que sabes cómo hace un juego, y lo hecho, los triggers, ¿no? Estoy viendo los comentarios y todos quieren el capítulo 2. Exactamente. Entonces, siendo muy buen juego. A la gente le gustó mucho. Le gustó mucho. De hecho, hubo hasta youtubers muy famosos como Genuine que lo jugaron en directo. Bueno, lo jugaron en sus vídeos. Y le gustó. Uy. Le gustaron mucho ese juego. Y entonces, pues, esta gente va a estar en la segunda parte. No había pensado en ninguna segunda parte. Pero viendo a que a la gente le gustó, pues digo, bueno, pues que yo. Cuando tengáis tiempo libre, pues ponéis a jugar. Os ponéis a hacer el juego. Dice, estoy en móvil, complicado y se rosmete. Bueno, vais a echar el enlace, lo podéis copiar y pegarlo ya, chaval. El juego dura poquito, es de PC. Lo instala, lo juega y jajas. Ah, jaja. Y poco más. A mí me gustó. De hecho, el juego tiene momentos aleatorios. O sea, no aleatorios, están ya previstos, ¿no? Pero a lo mejor puede que tú no te des cuenta de algo y en la segunda partida que te juegues te das cuenta, ¿no? Porque yo me di cuenta de una cosa y luego cuando jugué otra vez me llevé un susto porque no vi otro susto que no pude darme cuenta al principio. O sea, tiene muchos detalles el juego. Está muy gracioso. Si eres muy atento te das cuenta de esos sustitos. Está muy guay. A mí me gustó. ¿Tú lo jugaste, Nito? Sí, ¿no? También, ¿no? Yo en verdad aún no lo he jugado. Estoy reservándolo, ¿no? Para alguna ocasión especial. Ah, pues tendría que haberlo jugado. Mira, Halloween lo podría haber jugado. Lo jugó también Sion Fox. Ese juego, me acuerdo yo, se lo pasé yo, lo jugó. Es muy cortito, pero está gracioso. Hecho en Unity. Me desesperé con el Don't Scream. A mí me hubiera gustado, pero... Ah, con el Don't Scream, porque cada vez, ¿no?, que respiraba fuerte... Te mataba, sí. Respiraba fuerte y me moría. Yo te vi con Martín todo el rato, que te estaba cascando cada 2x3. A mí me pasó una vez eso, me pasó en el final. Terminó los 18 minutos y digo, uff,
por fin, y hice así. Me quedaban 3 minutos. O sea, y al haber expulsado el aire, me mató. Y digo, no me lo creo, tío. Sí. No me lo creo, tío. Lo mismo me pasó. Porque ya terminó, así esto de día, digo. Y al hacer eso, pues me morí. Digo, joder, tío, mierda. Me maté de soltar el aire, con el que estaba todo tenso. Porque está todo tenso. La última parte está todo acojonado porque sabes que. Ese juego lo que pasa es que tiene una cosa muy mala. Que una vez que mientras más juegas, más inmune te hace. Porque llega la parte final es un show de susto todo el rato, sin parar. Ya no te asusta porque sabes lo que hay, ¿no? Es como ir por el tren de la bruja. Y todo el mundo pegando así, pegando gritos, ¿no? Te da igual. Es que yo creo que los sustos chungos son los que no te esperas. Por ejemplo, en Alan Wake 2 ya os aviso que tiene Screamer, ¿eh? Os aviso, no os asustéis porque yo ya he avisado, ¿eh? Hay Screamer. Y Screamer no te esperas para nada. Estás en un momento andando por ahí, por el campo, diciendo, uy, güey, que me se ve. Y de repente se apaga toda la pantalla, te aparece una cara en la cara, chillándote. ¡Uah! Y digo, ¿esto qué? ¿Qué yo? ¿Qué me quiere matar de un infarto? O sea, eso lo hace un montón de veces Alan Wake, ¿eh? Bastantes veces. Y da un viaje de por culo esa cosa porque pega un susto curioso. A ver, gemido. No, gemido eso no es. Gemido es otra cosa. Sí, gemido es más. No. Tiene que coger más aire. Hazlo ahora que te pongo. Otro. Un alivio. Gracias, es. También te digo, Neko, yo pensando. ¿Ves? Ya está. Justificado que sí. Dice, pero ese no asusta. A mí no me dio nada de miedo. Me lo pasé a la primera y dice Rosmete. ¿Cuál? ¿El Alan Wake 2? Yo el Alan Wake no. El Don't Scream. Ah, el Don't Scream, dice, no. Gemido Wake 2. El Don't Scream. Al principio, la primera run sí te da más miedo. Porque vas sin saber hasta qué puede pasarte, qué te vas a encontrar. La primera, porque no sabes nada. Claro, vas más acojonado. Pero después ya cuando tú ves cómo va el juego, que cuando lleva ya 10 minutos, dices tú, ala, ya sé cómo va la cosa. Voy a intentar pegarme, ay, qué miedo. Y tú eras tojín, ¿sabes? Pero ya tú más o menos vas preparado, ¿sabes? Ya tú la escopeta cargada. Dice aquí las cosas. Que no, hombre, que no estoy viendo que no has hecho aire. Y, ay, os iba a decir una cosa de un juego, tío. Os he comentado lo del Alan Wake, os he comentado lo del este. Os iba a decir algo más. Ah, tío, lo de Unreal Engine, que está pegando muy fuerte el Unreal Engine 5, tío. Que estoy jugando, por ejemplo, al Robocop. Y me he quedado como Sánchez. ¿Viste a Sánchez? Que le pasó igual que a mí, tío. Empezó y digo, yo. Relate, loco, que ha pisado la mina. No, que estaba diciendo eso, que el Unreal Engine 5, el Robocop, está muy bien hecho en ese motor. El Alan Wake 2 también está muy bien hecho en ese motor. El problema que tiene es que pide mucho PC, tío. O sea, yo veo que pide mucho ordenador, se ve muy bien, ¿eh? Pero es que tú le vas a gráfico y se ve igual de bien, coño. Es que está súper bien hecho ese motor. Y tengo mis dudas de cómo va a funcionar eso a futuro. Porque mira, hace poco, bueno, yo lo he visto hoy, pero creo que ha salido hace 2 días. Hay un vídeo, un tráiler de un juego que van a sacar dentro de poco. Creo que es del creador del PUBG. El PUBG. Y es un Sims. Es un juego como los Sims. Ah, la competencia de Sims, ¿no? Sí, y tiene unos gráficos Sims como... Lo he visto. Todo muy coreano, no sé si lo has visto. Es súper coreano todo, súper totalmente coreano, con un gato ahí al lado. Y tiene unos gráficos que se ve brutal, ¿vale? Parece la vida real. O sea, eso es un Unreal Engine, ¿no? Y yo en el tráiler me he dado cuenta, porque tengo ojo biónico, y veo que hay unas rascadas de FPS bastante curiosas, ¿no? O sea, hay unos rascones ahí que... No sé si es el mejor motor para tú para hacer un juego así tan grande, en plan ciudad, como los Sims 2. Pero, hostia, si lo hacen, tío, ojito que estaría muy guapo, tío, porque se veía muy bien, la verdad. A ver, dice... Ahí está Jason. Jason, te pasé el vídeo, ¿no? Creo que te lo pasé por ahí. Si lo quieres poner por el chat para que la gente lo vea, el tráiler está muy chulo, ¿eh? A mí me gustó. Jason, mira, hostia, se puede meter. Jason, ¿tú puedes entrar a VR Chat sin las gafas? Y te sienta aquí. Porque me podrías venir de puta madre para poner, por ejemplo, los vídeos aquí atrás. En la pantalla que tengo aquí atrás. A ver, dice, Misao Definitive Edition es un juego muy complicado de entender. También puede ser. ¡Zare! Mira, Zare, eso es raíz. Pues Jason, te tocó, te hice la promo. ¡Zare! Muchísimas gracias por el reycito. Bienvenidísimo por el streaming. Hello. Welcome. Alegría y la furra más fresca del mundo. Saren, welcome, gracias por el rey. Bienvenido a streaming. ¿Qué tal estamos? Hello. Estamos aquí hoy de Virtual Night, que hacía tiempo que no hacíamos una. Que por cierto, espérate, que tengo aquí las cámaras un poco sin tocar. Mucho tiempo. Hacía mucho tiempo, de hecho. Muchísimo. De hecho, desde enero que hice el último, no hemos vuelto a hacer otra Virtual Night. Fíjate tú qué tiempo ha pasado. Que de hecho me ha dado un bajón cuando lo he visto. Porque yo creí que hacía menos tiempo. Digo, bueno, me hice una en marzo, no me acuerdo, no sé si en abril. No, en enero fue la última.
hasta casi un año y no me gusta tampoco eso, ¿sabes? Ya era hora de hacer alguna, porque coño. No. Imagínate, hubiéramos cumplido el año todos con diseños nuevos. Sí, 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 casi se hace un año, sin virtual, eso tampoco es. Y esto es una señal de mi canal, ¿no? Estamos aquí con la gente. ¿Y yo por qué no pude hacer expresa un poco? De vez en cuando chatando con la gente, es un ya chatting, pero en VR con la peña y al final gilipollas también. No sé si has visto el nuevo modelo, o Nico te lo ha mostrado. ¿Cuál? Llevo un mes y medio sin ordenador, no he podido ver nada. Ahí estamos. Yo he visto los que te he hecho yo, que son todos guapos. Eso te los puedo hacer para VRH si quieres, ¿eh? Está muy bien. Me ha dado muy buena base. O sea, hay gente que me da las bases que están todas rotas y la mano ahí rota. Digo, hostia, tú qué. No, es una base comprada de boot. Todo lo que te pasé es comprado de boot. Sí, sí, yo vi el modelo entero y está muy currado. Tanto los huesos como las físicas del personaje. Tiene de todo tipo. O sea, incluso una cosa que me llamó también este y el otro, el adulto, los tengo comprados. Tengo las bases y los derechos comprados. Por si alguien te pide alguno así, te puedo pasar la base sin problema. Ah, pues entonces perfecto, va. Como si tú, incluso tú, si tú quieres que te ponga otra ropa, a ver, eso es un tiempo, ¿eh? Poner ropa es un coñazo porque tienes que no haga clipeo a la ropa y cosas así. Pero quedan todos guavis. Las que tú me diste estaban muy, muy bien. De hecho, hay una cosa que tienen algunos modelos que también es muy interesante, gente. Que cuando tienes tacones en el personaje, el pie está así, ¿no? Está más para abajo, ¿no? Para que el tacón te pille. Entonces, claro, muchos personajes no tienen un blend shape que él sí tiene en su modelo, que está muy bien, que le das una barrita y el pie se pone en plan tacón. Entonces tú más que tienes que encajarle el cajón, el tacón bien, no tienes que romper el hueso del tacón. Está muy bien. O sea, la verdad que mira, claro, me gustó mucho porque hay algunos que él me ha dado que tiene tacones y se los he puesto. Y otros que tienen zapatos y se los he puesto también. Entonces ya queda perfecto, está muy bien. A ver, por aquí dice, no tengo un pico para picar piedra, dice. ¿Cómo que no, Jason? Si es que literal fue yo tener las VR y ya no quería para que no entrara yo. No, Zare, no. En verdad fue en enero, que no fue por ti. Fue más. También es cierto que llegó la calor muy rápida y yo dije, tío, yo no me meten a 40 grados con las VR porque voy a salir ardiendo. Ahora está de puta madre, Nito. Ahora con el frío te ponen las VR y está calentito, está perfecto. Ustedes con frío y yo con calor. Ah, es verdad que allí hace calor, ¿no? Hostia. Es verdad. Casi 50 grados, noticia nacional. Hostia, qué barbaridad. Sensaciones térmicas 56. Qué barbaridad. 50 grados. No, lo gracioso, el otro día estaba lloviendo y hacía frío. Acá puede llover. No, vivo en un valle. Qué barbaridad, tío, 50 grados. Literalmente donde vivo, o puede un día hacer un sol del infierno y hace mucho calor, y el día siguiente estar lloviendo lo más tranquilo, o granizar inclusive. Qué barbaridad. La semana pasada tuvimos 4 días de tormenta eléctrica. Joder. Mucho mejor la tormenta electrónica. Y chunda. A ver, por aquí. Sí. Dice Jason, si no entras al server, mi gato explota. Dice, encima que me estoy dejando la piel en programar el juego, dice Miguel. Miguel, que es programador también, que máquina. Aparte de hacer speedrun, es programador, que máquina Miguel, ¿no? Buen fichaje. Miguel, Michu, huye de esta gente. No son tus amigos. Michu, muy buenas noches. Bienvenido al streaming. Hello, welcome. Estamos aquí de Evil Dead Night hoy. Estamos aquí haciendo lo que hacíamos al principio del canal, que lo estuvo un tiempo apagado, ahora ya han vuelto, ¿vale? Y estaba pensando cómo y cuándo podemos hacer este tipo de cosas. Yo creo que está bien hacerlo una vez al mes, por ejemplo, para charlar de todas las cosas que han acontecido en el mes. No debe tampoco tanto tiempo. Dos semanas mejor puede ser muy pronto, porque mejor hay semanas que no hacemos nada. Pero un mes yo creo que hay contenido ya, para hablar de cositas y hacer aquí unas dos o tres horitas. Sí, porque antes era toda la semana, están los domingos. Sí, toda la semana era agotado. De hecho, la gente también me lo decía, que yo me he puesto toda la semana aquí porque tengo otros streams, tengo otras cosas que hacer, creo que hago un hueco, me voy con mis amigos. Es normal, ¿vale? Pero hacemos una vez mes, pues ya sabemos todo el mundo que el mes que viene pues hay otra y puedes acudir, ¿sabes? Y está mucho mejor, creo. A ver qué le por aquí, dice Bachito, perdón, dice Rina, ¿cuánto tiempo puedes estar con las VR puestas y se los mete? En verdad, yo todo el tiempo que quiera. Muchas gracias por el follow, Minfish Slim. 6 horas por el Minfish, thank you. Por la batería nomás. Sí, no estaría mucho más tiempo. Thank you, Sammy, por el follow, welcome to my streaming. Y responde a la pregunta que me habéis dicho, batería? ¿Vale? La de... ¿Tienes espacio de batería o cómo? ¿Cuánto tiempo puedo estar con las VR puestas? ¿Es lo que me dura la batería? Las VR... 3-8 horas. Supongo que tú te referirás porque te puedes marear, ¿no? Hay gente que se marea y tiene que estar con menos, tiene que estar menos tiempo con el cable. No, pero eso fue con cable y a veces sin... Pero yo con la... 8 horas con el cable. 6 sin el cable. Bueno, esto es aparte ya. Esto es ya hablando de la batería. Eso ya es verdad que si ya no puedes jugar si no tienes batería.
Pero creo que se refieren a cuánto tiempo podéis estar sin que vomitéis en VR. Yo ya estoy inmunizado. Yo puedo estar aquí todo el tiempo que quiera. Todo el tiempo que quiera. Todo el tiempo que quiera. Pero es verdad que al principio... También, o sea, llevo tiempo sin usarlas, pero bien. Es cierto que al principio podía cansar, ¿eh? A mí me cansaba al principio. O sea, yo... Sí, los primeros dos días nomás te primeros días yo hacía... Hace un poquito años que se porque tu cabeza se tiene que acostumbrar a la VR, ya una vez que estás en VR te da igual. Sí, tienes que aclimatar, porque sí, tu mente es algo nuevo. Ya... Cuando tú veas que te empiezas a sentir mal, paras y ya está, ¿vale? Y bueno, si vas a empezar con VR, yo te aconsejo que al principio... Sí, me acuerdo que me lo explicaste tú una vez, cuando estaba con el invento casero. Hagas como yo, te sientas en un sitio... Te estaba diciendo, mira, esto es lo que te puede pasar... Sí. Cuidado... Mexicano, dice, es que es curioso porque hola, mexicano. El cerebro, los ojos ven que te vas para adelante, pero a la vez tienes el cuerpo quieto, entonces el cerebro hace una captura de pantalla. Sí. Me interesa el último del currículo, dice Bache, por un culo ahí, ¿sabes? Dice, yo media una hora como mucho, si estoy más me mareo, dice realmente. Es que hay mucha gente que se marea. Mexicano, muy buenas noches, me hizo en el streaming. Yo no puedo estar... ¿Tú has estado con Uber alguna vez, Checo, con los cascos puestos? Alguna vez, pero no puedo. ¿Cuánto tiempo? No puedo, voy a vomitar. ¿Cuánto tiempo has estado? Es que llevas toda la vida caminando, moviendo las piernas. Entonces tienes que enseñarle al cuerpo que moviendo el pulgar también caminas para adelante. Entonces es una locura. A mí me pasaba que movía el pulgar y de repente decía, yo mismo. Estaba yo quieto ahí de pie y de repente... No me compensa. Eso, y luego después te quitaste la gafa. Otra cosa es lo que dice Nido. Me pasó. Lo que dice Nido tiene razón. Una de las cosas que más te va a chocar en la VR es cuando tú usas el control, el joystick que tienes aquí, para moverte y tu cerebro sabe que te estás moviendo, pero que no te estás moviendo. O para girar. Estás avanzando, pero tu cuerpo no tiene la orden de que estás andando. Eso te folla un montón la cabeza. De hecho, te vas a hacer como así para atrás, en plan, hostia, qué raro, qué raro. Te empiezas como a marear. Eso es verdad que es muy mareante. Luego ya luego vas para adelante sin pega, ¿vale? Hay gente que no se acostumbran. De hecho, en muchos juegos hay una cosa que no haces que tú vayas avanzando, sino que te teleportas. Ahí tú te vas teleportando, ¿vale? Para que no te marees. Yo no, yo voy andando para adelante. Inclusive BRChat también lo tiene. El Holospot. Sí, Holospot. El avatar caminar y luego llegas al punto. Exactamente, tú usas el mando, como si fuera una pistola, apuntas y te vas teleportando a los sitios. Ahí está. Para una cosa muy loca que me pasó una vez. Fue como eso, pero al revés. O sea, en vez de pasarme lo de que yo no me movía, o sea. En resumen, lo que me pasó es que me quité las gafas y iba yo a moverme. Esto sucede en cosa de 1 o 2 segundos, como mucho, ¿no? Pero no me podía mover. Era como, yo movía el pulgar al quitarme ya las gafas, ¿eh? Y era como, muévete, no me puedo. Y ya está, ya luego ya me moví. Pero me quedé como un segundo ahí que me congelaba en el aire. Sí, esa me era vale, es así. A mí se me pasó, pero al revés. Se me olvidó cómo caminar. A mí me pasó al revés. A mí me pasó que yo he llegado a confundir la VR con la vida real. O sea, yo jugué cuando salió Alyx, el Half-Life Alyx, y jugué un montón de horas porque me enganchó. Y me dijo, ¿qué pasa de juego, Dios? El Alyx es una pasada, para mí creo que es el mejor juego de VR que hay, ¿no? Y lo estuve jugando, y claro, tú en Alyx, para coger los objetos, los puedes coger con una especie de guante que tienes, que es un... ¿Cómo se dice esto? Un guante antigravedad, ¿vale? Antigravedad. Entonces así, chum, y coges las cosas, ¿no? Pues me iba ahí a lavarme los dientes, que ya era tarde, yo me iba ya para la cama. Y se me cayó el cepillo de dientes. Y hago mi caza, ching. Y digo, ¿qué hace, tonto? O sea, automáticamente mi cerebro. Momento, claro. Momento, Spiderman. Para no agacharme a cogerlo, ¿sabes? Digo, hostia, sacado. Y digo, ¿qué hace tú con la mano? Cualquiera que me vea aquello. O sea, estaba ahí y digo, ostras, el cepillo. Sí, se me cae. Digo, no pasa nada, cojo con el guante. Y hago, ¿qué hace con la mano? Un consejo para los que están recién empezando en VR. No lo hagan parados, no empiecen parados, háganlo sentados, una hora, media hora sentados. Sí, sentados. Y luego bueno. Ya cuando no se mareen, ahí pasen a parados, pero en un, si es que es Quest, Oculus Quest 2, el punto fijo, no el con desplazamiento, usen el punto fijo y luego pasen al con desplazamiento, es lo mejor que pueden hacer. Sí. Yo me acuerdo. Se lo dicen, lleva ya 3 años en VR. ¿Qué? El invento que tenía yo antes de tener las Quest. Espera, ¿cómo? Sigue. Tú primero, Checo, va tú.
No, es que es en relación con lo que has dicho antes, de que sales de la del VR y haces los movimientos de VR en la vida real. Me ha pasado más de una vez, voy a admitirlo, pero será la única vez que lo admita en directo, y es que me han dado alguna vez un panfleto o una tarjeta de algún sitio, ¿sabes que viene el típico mapa de Google Maps? Bueno, pues lo he ampliado con los dedos, he intentado al menos ampliarlo con los dedos. Cuidado, que esto no sé, esto no se amplía, esto, esto no es una mierda. Delante de la persona que me había dado el panfleto, y yo, a ver, ¿dónde está? Bueno, yo he llegado a ver a gente... En el museo de Belén, que tengo puesto yo allí una tele para que la gente vea una preview del museo en un DVD que tengo, el DVD se terminó y se quedó en el menú. Apply, yo qué sé qué, reproducir fotos, y veo a todo el mundo tocando la pantalla. Y digo, ¿qué estoy haciendo? Pegándole a la pantalla, que cojones, que soy tonto, ¿qué os pasa? Y digo, ¿qué está parado? Digo, no, pero es que esto es un DVD, coño, dale apply. Y le di el play en el mando, digo, ve, y la gente gente de botones. Y la gente, Dios mío. Y le tocan la pantalla. Ave dice aquí, Nito se quedó bugueado, dice Liz Matrigo. Como todos touchos no hoy en día. Funciona, defectuoso, eso me ha pasado, dice Rosmete. También pasa al revés, también pasa al contrario. Yo, la VR mía de antes. Yo, por ejemplo, hay gente que no, mira, tenemos sorpresa, tenemos invitada sorpresa, que hacía un montón de tiempo que no lo veíamos. ¡Llegó Furrito! Tenemos invitada sorpresa. Yo lo vi el otro día. ¡Seldri! ¡Hola! ¡Llegó el furrito! ¡Seldri! ¡Bienvenidísimo al stream! ¡Seldri! ¡Ay, tanto tiempo! ¡Tanto tiempo, ¿qué Seldri! ¡Ay, Seldri! ¿Dónde estaba? Saqueando. ¿Va todo bien por ahí, no? ¿Qué? Sí. ¡Qué bueno! Ay, creo que la primera vez que escucho su voz, ¿no? Me parece. ¿Primera? ¿La voz de Seldri? Ya que no. No, puedo que lo escuchase. Sí, no, Seldri sí que estaba por aquí. No, pero si antes siempre ha estado Seldri con nosotros. O será el micrófono. Sí. Micrófonos nuevos, se escucha bien. Puede ser. Sí que le ha cambiado la voz un poco. La voz la noto, sí. Bueno, igual será que yo lo veo más seguido. Ah, bueno, claro, tú sí, coño. Yo hacía vídeo por la vez. La voz suena muy bien. A ver, que mire, dice, eso me ha pasado, o sea, realmente. A mí también me ha pasado al revés. O sea, tú puedes confundir lo que es la VR en la vida real y hacer el tonto en la vida real. Y a mí me ha ocurrido en la VR, que no sé si a mucha gente le pasa, a mí me ocurre que yo puedo notar cosas en la piel real cuando me tocan en la VR. Eso a mí me ocurre, porque tu cerebro se vincula. Y Phantom. Hace, exactamente, Phantom Sense, ya se llama eso. Hay gente que lo tiene más fuerte, otro lo tiene menos fuerte. Yo me eliminé el Phantom Sense. Jugando juegos de terror me lo eliminé, porque yo al principio cuando usaba VR tenía Phantom, pero después de un tiempo aprendí cómo eliminármelo, que es jugando juegos de terror en VR, hasta que ya nada te sabes que no te puede tocar. Pero cuando tú suprimes, tiene la mirada de las mil yardas, ahí va. Pero cuando tú suprimes eso, Rotolo, tú también tienes la habilidad de activártelo. Es decir, si yo, por ejemplo, te digo que te pongas la mano así y te toque yo a ti, tú puedes llegar a sentir que te estoy tocando. O sea, porque eso a mí me ocurre, tío. ¿Sabes? Yo tengo el Phantom con on-off. Cuando tú te concentras... Es muy gracioso en algunas ocasiones. Te concentras y haces el toque... Es que vas a ser consciente de... Exactamente. Porque tu cerebro se está dando cuenta de que está activándose algo, de que estás tocando. Y eso es verdad que te toca mucho la mente. Es muy interesante lo de la VR, ¿eh? De hecho, había un experimento que hicieron, que ya os lo expliqué, lo de la mano del tío que era de goma arriba, y abajo estaba su mano real, y te pararon la mano real con la mano de goma, y el tío coge con un martillo y hace la mano de goma, ¡pum! Y hace el tío ¡ah! Y pega un grito y tira para la mano. Pero porque tu cerebro se ha engañado, ¿sabes? es muy fácil engañar el cerebro, o sea, no es tan complicado, ¿eh? Y te hace una locura en la cabeza. Dice, esto no funciona, te defectuoso esa Isma. Dice, Dani, no confundas VR con esquizofrenia. No, es que es así, no es coña. Es que la gente que no nunca había estado aquí, claro, no podéis saber lo que se siente, pero cuando te pones el visor, en todo caso, es algo muy, muy chocante. O sea, no es como las gafas de 3D de la tele que cuando éramos chicos, no. O las que ponías el teléfono. Claro, no tiene nada que ver. O sea, tú te pones es un mundo completamente diferente. O sea, yo veo la altura que tiene el Celdri. Es que está aquí delante mía. O sea, es que yo a Celdri lo estoy tocando ahora mismo. Está aquí conmigo, ¿sabes? Y yo ahora, si cierro los ojos y me quito los cascos, estoy en mi cuarto. Y eso me pasa siempre cuando me quito los cascos, que digo, hostia, qué shock, que he estado con mis colegas hace nada, sentado en una silla, aquí en un sofá, y ya estoy solo en mi cuarto, ¿no? Qué triste es mi vida. No, pero te das cuenta que sí, estás aquí con tus colegas, ¿sabes? Aquí. Mira, qué choca. Y está muy guay, está muy guay. Invítanos a Jerez. Y otra Jerez. No, pero está guay.
A mí yo, me pasa ejemplo, cuando, eso, cuando estoy en perdón, que cuando estoy en un VRChat con gente, que no me gusta ser la última persona en irme del mapa. Si soy la última persona, de repente es como sí, se va uno, se va otro, y me quedo a solas y... Es una sensación de vacío, de vacío, soledad. Sí, sí, ¿Qué a mí me pasa eso, porque has estado siempre con todos los estímulos en el mapa, escuchando gente, hablando con la gente, y cuando ves que ya ni nadie, tú dices, hostia, aquí ha estado. De hecho, a mí me ha pasado antes de empezar el VRChat, antes de empezar esto, y cuando estaba colocando las cámaras, me la habéis saboteado con el cumpleaños, muchas gracias a todos por el sabotaje, pero me ha encantado, la verdad. Thank you. Estaba colocando aquí las cámaras solo aquí en el plató, yo decía, hostia, tío, mirar el sofá vacío, digo, ¿cuántas veces hemos estado aquí sentados, charlando con la gente, con los amigos, los cumpleaños, viendo vídeos aquí atrás en la cámara, haciendo aquí locuras, tonterías y demás? Y digo, joder, qué guay, ¿no? Y por eso dije, hostia, pues hay que hacer más esto, digo, que esto es una cosa que es de mi canal, que está aquí de puta madre en plan de relax, ¿sabes? Luego sí. Nos podemos ir a jugar lo que sea, al billar, VR, pero está guay de vez en cuando hacer estas cosas porque, coño, me mola mucho. De hecho, Nito es el que más empujaba a que hiciéramos más esto. A mí me da gracia porque hasta un... ¿Cómo se llama esto? Hasta un bautizo venía a VR por realidad mixta. Y es increíble. Qué guay. ¿Cómo? ¡Guau! Wow. Sí, hay una amiga bautizó a su hijo en realidad mixta. Tú te metías un mapa en específico de VRChat y con las cámaras en low quality podías ver directamente lo que estaba pasando. Qué guapo eso, ¿eh? Curioso. Wow. Chulada. Sí. A ver, leo por aquí, dice, hey, y el nuevo desaparezco un minuto y aparece una persona nueva. Contigo. No, no es nueva, es de la más antigua. Mira. Es Eldri. A ver, el más nuevo se podría decir que Aka. Qué chulo la batalla, tío. Qué guapo, está guapo la batalla. Sí. Este es comprado. Este es de pago, ¿no, Eldri? Sí. Realmente sí. No, realmente es un público. Ah, público. Es un público del mundo. Está muy guay, está muy currado. Mira la textura de la media, qué chula, tío. Una textura, qué guay de la media. Enfoca cámara, coño, que no enfoca esta mierda. Espera, ahora, mira. Qué guapo. Está chulo, ¿no? Está todo cool. Mira, ahí tenemos a Rotolo Games. Rotolo. Ese Rotolo guay. Estoy sacando aquí la cámara HD del iPhone. Ahora, ¿qué hacemos así? Me quedo su. Acá, ¿dónde está? Ahí. Ahí está. Acá ahí. Esa caída, máquina, nitosito. Mira, que madre mía, qué fotogénico todo el mundo. My God. Y falta Chie, está triste. Chie, no llores. Yo tengo cara de susto. ¿Por qué está triste Chie? ¿Qué tatite? La economía mundial y la recesión. La recesión. Dominio mundial del mundo. Y aquí estoy yo. Y porque me voy a ir a dormir en breve. Sí, ya las voy para la cama. Yo me pregunto mucho también, ¿eh? Sí, en breve ya sería para ir. Sí, de hecho ya hemos cumplido el tiempo. Por eso ya, sí, vamos, ya tengo nos vamos a sentar por aquí ya. Nos vamos a poner de pie y me voy a ir despidiendo. Que creo que ya hemos hablado aquí de varios temas y demás. Que haremos esto más cada mes. Que a mí me ha gustado, la verdad. Que ha estado guay. Me voy a colocar por aquí para que se vea mejor la cosa. Que siempre me gusta despedir aquí. Que se ve mejor. Ahí. Espérate que enfoque esto, tío. Tengo el zoom como. ¡Ayo! Ahí está, mira, he puesto zoom, pero en plan. No, lo he puesto demasiado para atrás. De Kirikua. ¡Ay! Sendri se cayó de nuevo. No, ¿se cae Sendri o qué? Nada, tranquilo, se cae y luego vuelve. Se cae, pero está bien. Siempre se le cae VR. ¿Y eso le explota o qué? ¿Dónde está? De vez en cuando se. Le pasa que. Sale y... Vegas. ¡Ole! ¡Ole! Vale, ahí estamos. Sí. Ya, si te me quito de aquí, se me difumino, chaval. Si te pones aquí, te difumino. Oh, ¡ah! Te enfocas, no. Te pones en el centro, mira. ¡Oh, my God! ¡Te quiero, chico! Mira. Está guapo. A mí por aquí dice que no, 5 horitas más normal, que hay que Mimi, no llore, Yoshi, porque ya me está llorando Yoshi. Sí, ¿Me gusta algo? Yoshi, llora más fuerte. No llores, Chie, no llores. Yoshi, a ver cómo llora Yoshi. Llora como. Muy bien.
No, yo. Yo, chino. A ver, para aquí las cosas. ¡Feliz Navidad, hombre! ¡Kill Devin! ¡Feliz Navidad! Ah, mira, también tengo. También tengo aquí el modo cat, tío. Mira. Ah. Y tengo rabo también, pasa que no se veía. Mira el rabo. Ah, chulo. Aquí sí se ve. En otro no. Está guay. Ah, así me enfoca. Aquí. Desactiva. Sube. Mira qué guay. Y la gafita también la tengo. Ah. Pues gentecita, muchísimas gracias a todos por acompañarnos aquí en este directazo. Thank you so very much. Aquí vuelven de nuevo a través de Virtual Night después de casi un año que hemos estado apagados. Ya está todos los focos encendidos, todo el escenario listo. Están aquí ya todo el mundo, está también Jasoncito, está Nito, está Chie, está Aka, está Celdri, está Rotolo, estamos todos como siempre. Ya vendrá más gente, supongo que, hombre, más adelante, pues, es que se lo dije con poco tiempo, pero también estará por aquí el avance, que no he podido estar, aunque lo he visto en el chat igualmente. Y gente, como siempre digo, muchas gracias a todos por acompañar este directazo, ¿vale? Mañana seguimos con la ruleta. Apúntense, que está en el chat puesto ahí pineado, ¿vale? Apúntense, que eso es gratis para todo el mundo y eso da dinero para todo el mundo gratis. Voy a poner esto bien, que se ve bien, ¿no? Ahí está. Y mañana seguimos con Metal Gear Solid Twin Snakes. El remake, el único remake del primer Metal Gear Solid, hecho para Nintendo GameCube. Gentecita, thank you so very much. Os dejo aquí con la gente mientras que preparo la raya, ¿vale? Ponte en el centro a alguien para que hable. Nito, ponte tú si quieres. Ahí, di algo. Buenas tardes, nos vamos de raid. Voy a mirar, ¿vale? Mientras yo. O sea, ¿cómo se desenfoca? ¿Con quién nos vamos de raid? ¿Cómo se desenfoca esta mierda? ¿Con quién nos vamos, Dani? Ahí. Voy a mirar, ¿vale? La raid. Leo por aquí por el chat. Que descanséis mucho, que tengáis una buena noche, una buena tarde. Dice Reina que también tiene que mimir. Una horita más, Neko, no hay más miras. Y es que me ha tomado a mi pequeña Yoshi, dice Vicentico. Nito, bonito. A ver, ese rabo. Bonito tú. Yo solo te miro y te imito. Ryan Neko Dani dice, ¿no? Hostia, ¿se puede hacer? Sí, está Neko Dani. ¿Te imaginas? ¿Se puede hacer a ti mismo? No. Por un tiempo se pudo. Yo hice muchas veces ese bug. Raid mismo. ¿Y qué sucede? ¿Te dan más views? ¿Qué pasa? A ver, pero voy a probarlo, ¿vale? Se buguea y empieza a salir en repetición un directo tras otro. Un canal no puede iniciar un raid hacia el mismo canal. Ah, mira, sí. Ahora te sale el mensaje de error, ahora sí lo dice. Sí, ahora sí lo sale porque en su momento era muy difícil de hacerlo. A ver, mira quién está conectado. Pues está, mira, está el Dido jugando. Fotos, ¿eh? Esto para o ponerlas ahí o para cuando se haga otro mapa o algo. No sé, hay material Nito, para cositas. Nito, dile, que no conseguimos hacer fotos. Nito y Sieko, decirle a la cámara ahí a Jason que lo está viendo, que haga un mapa nuevo y ponga nuevas fotos que haya sacado tú. Y ahí le ponemos IVA aquí. Gregor, dice Dani que hagas un mapa nuevo para poner las fotos y hacer cositas. Claro, un mapa nuevo con las fotos nuevas, todo guapa puesta. Es que este mapa se ha quedado. Es que un server o un canal de Discord o algo para volcar ahí todas las fotos, porque he hecho un montón, en verdad. Hostia, pues eso es buena idea. En medio no puede poner. Vamos escondido, espérate. Está aquí Dido conectado. Me pone. O igual acá empapelar todo lo que queda de mural. Porque igual queda harto espacio. Con la gente que se ha ido uniendo y todo el tema. Sí. Ahí estoy viendo el antiguo avatar de Roxy antes del reboot. Vale, el antiguo avatar de todo el mundo, Freddy, la ponemos aquí. Aquí es la primera también. La Krichan también es la primera. La original. La Krichan también. Ya estamos aquí. Yo soy el primer avatar que tuve de VR chat. Bueno, mi segundo porque el primero fue Live 2D. Pero sí. Mira, ¿queréis ver la foto, gente? Mira, aquí están todas las fotitos antiguas, ¿eh? Aquí está Nito antiguo, con Jason antiguo. Aquí estoy yo antiguo, con Davazo antiguo, con Rosy antiguo. ¿Ves? Estamos todos aquí. Gente, como siempre he dicho, muchas gracias a todos por acompañar este directazo. De ahí no hay fotos. Volveremos con VR Chat también más adelante, ¿vale? Mañana a las 6:30 tenemos aquí cachondeo, como siempre, VR Chat. Bueno, tenemos Metal Gear Solid. Y gente, que nos vamos yendo. Dejo por aquí esto, pónganse por aquí que nos vamos. Gente. Gracias a todos por acompañar este directazo. Nos vemos como siempre mañanita a las 6:30. Thank you a todos. Muchísimas gracias. Yoshi, no me llores. Mira, yo llorando. Os dejo con Dido igualmente, gente. Yo me quedaré por aquí en VR Chat. Ya me iré yendo.
ya, porque ya, ya le queda poca batería a esto, por esto siempre hay que terminar las dos, porque esto, la batería ya está a punto de morir. Lo, bueno, el fútbol de tracking, esto me puede durar a mí una hora más por lo menos. Y gente, mañanita más y mejor a las 6 y media tarde de hora española. Se os quiere un montón a todos, thank you so very much, y bienvenidos todos de nuevo a la nueva temporada de Virtual Nights. Thank you a todos, gente, gracias a todos por la suscripción, por los vídeos, por el apoyo que me habéis dado siempre, sobre todo este día, también a la RAI y demás, y nos vemos mañana, gente. Hasta mañanita, adiós. 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 Chao, chao. ¡Mua! Vale, creo que ha saltado, ¿no? Sí, ya ha saltado, sí. Sí. Ahora habrá que cerrarlo.